Albert Camus, que no conoció y no tenía recuerdos de su padre, le dedica a él este libro autobiográfico. Toma el nombre de Jacks y hace un recorrido por sus años de infancia, con amplios recuerdos de su familia, su madre, sus tíos y sus amigos de colegio, sin pasar por alto el tiempo en la escuela, al que dedica uno de los capítulos más largos la escuela, ya que la figura de su maestro para él fue importantísima. El libro se lo debemos a su viuda ya que él no llegó ni a acabarlo ni a verlo impreso. Falleció prematuramente en 1960 en un accidente de circulación cuando se encontraba en el mejor momento creativo de su vida. El manuscrito fue encontrado en una bolsa entre los restos del vehículo, permaneció inédito hasta la primavera de 1994. El libro en su inicio lleva esta dedicatoria. A ti que nunca podrás leer este libro. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El primer hombre. Búsqueda del padre. Intercesora viuda de Camis. A ti que nunca podrás leer este libro. En lo alto, sobre la carreta que rodaba por un camino pedregoso, unas nubes grandes y espesas corrían hacia el este en el crepúsculo. Tres días antes, se habían hinchado sobre el Atlántico. Habían esperado el viento del oeste y se habían puesto en marcha, primero lentamente y después cada vez más rápido. Habían sobrevolado las aguas fosforescentes del otoño encaminándose directamente hacia el continente, deshilachándose en las crestas marroquíes. Rehaciendo sus rebaños en las altas mesetas de Argelia y ahora, al acercarse a la frontera tunecina, trataban de llegar al mar Tirreno para perderse en él. Después de una carrera de miles de kilómetros por encima de esa suerte de isla inmensa, defendida al norte por el mar moviente y al sur por las olas inmovilizadas de las arenas, pasando por encima de esos países sin nombre apenas más rápido de lo que durante milenios habían pasado los imperios y los pueblos. Su impulso se extenuaba y algunas se fundían ya en grandes y escasas gotas de lluvia que empezaban a resonar en la capota de lona que cubría a los cuatro pasajeros. La carreta chirriaba en el camino bien trazado, pero apenas apisonado. De vez en cuando, saltaba una chispa de la llanta de hierro o del casco de un caballo y un sílex golpeado en la madera de la carreta cuando no se hundía con un ruido afelpado en la tierra blanda de la cuneta. Sin embargo, los dos caballitos avanzaban regularmente tropezando de tarde en tarde, echando el pecho hacia adelante para tirar de la pesada carreta cargada de muebles, dejando atrás incesantemente el camino con sus dos trotes diferentes. A veces uno de ellos se expulsaba ruidosamente al aire por las narices y perdía el trote. Entonces el árabe que los guiaba hacía restallar de plano sobre el lomo las riendas gastadas, y el animal retomaba valientemente su ritmo. El hombre que viajaba junto al conductor en la embaqueta delantera, un francés de unos treinta años, de expresión cerrada, miraba a las dos grupas que se agitaban delante. De buena estatura, achaparrado, la cara alargada, con una frente alta y cuadrada, la mandíbula enérgica, los ojos claros llevaba pese a lo avanzado de la estación, una chaqueta de drill con tres botones cerrada hasta el cuello como se usaba en aquel tiempo y una gorra ligera sobre el pelo corto. En el momento en que la lluvia empezó a deslizarse sobre la capota, se volvió hacia el interior del vehículo. ¿Todo bien? gritó. En una segunda banqueta. Encajada entre la primera y un amontonamiento de muebles y baúles viejos, una mujer pobremente vestida pero envuelta en un gran chal de lana gruesa le sonrió débilmente. Sí, sí, dijo con un leve gesto de disculpa. Un niño de cuatro años dormía apoyado en ella. La mujer tenía una cara suave y regular. Un pelo de española bien ondulado y negro. La nariz pequeña. Una bella y cálida mirada. Pero había algo llamativo en esa cara. No era sólo una suerte de máscara que el cansancio o cualquier cosa por el estilo grabara en ese momento en sus rasgos, no. Era más bien un aire de ausencia y de dulce distracción como el que muestran perpetuamente algunos inocentes pero que aquí asomaba fugazmente la belleza de sus facciones. A la bondad tan evidente de la mirada se unía también a veces un destello del temor irracional que se apagaba de inmediato. Con la palma de la mano estropeada, ya por el trabajo y un poco nudosa en las articulaciones, daba unos golpecitos ligeros en la espalda de su marido. Todo bien, todo bien, decía y enseguida dejaba de sonreír para mirar por debajo de la capota el camino en el que ya empezaban a brillar los charcos. El hombre se volvió hacia el árabe plácido con su turbante de cordones amarillos, el cuerpo abultado por unos grandes calzones de fundillos amplios ajustados por encima de la pantorrilla. ¿Estamos muy lejos todavía? El árabe sonrió bajo sus grandes bigotes blancos. Ocho kilómetros más o menos y llegamos. El hombre se volvió, miró a su mujer sin sonreír, pero atentamente. La mujer no había apartado la mirada del camino. Deme las riendas, dijo el hombre. Como quiera, dijo el árabe. Le tendió las riendas. El hombre pasó por encima del árabe que se deslizó hacia el lugar que el primero acababa de dejar. Con dos golpes de riendas el hombre se dueñó de los caballos que rectificaron el trote y de pronto avanzaron en línea más recta. ¿Conoce a los caballos? dijo el árabe. La respuesta llegó breve y sin que el hombre sonriera. Sí, dijo. La luz había disminuido y de pronto se instaló la noche. El árabe descolgó del gancho la linterna cuadrada que tenía a su derecha y volviéndose hacia el fondo utilizó varios fósforos rudimentarios para encender la vela. Después volvió a colgar la linterna. La lluvia caía ahora suave y regularmente brillando a la débil luz de la lámpara y poblaba con un rumor leve la oscuridad total. De vez en cuando la carreta pasaba cerca de unos arbustos espinosos o de unos árboles bajos, débilmente iluminados durante unos segundos, pero el resto del tiempo rodaba por un espacio vacío que las tinieblas hacían aún más vasto. Solo los olores a hierbas quemadas o, de pronto, un fuerte olor a abono hacían pensar que recorrían por momentos tierras cultivadas. La mujer habló detrás del conductor, que retuvo un poco los caballos y se echó hacia atrás. No hay nadie, dijo la mujer. ¿Tienes miedo? ¿Cómo? El hombre repitió su frase, pero esta vez gritando. No, contigo no, pero parecía inquieta. ¿Te duele? Dijo el hombre. Un poco. Azuzó los caballos y sólo el fuerte ruido de las ruedas aplastando las roderas y de los ocho cascos cerrados que golpeaban el camino llenó de nuevo la noche. Era una noche de otoño de 1913. Los viajeros habían partido dos horas antes de la estación de Ponna. A donde habían llegado de Argel después de una noche y un día de viaje en las duras banquetas de tercera clase. Encontraron en la estación el vehículo y el árabe que los esperaba para llevarlos a la propiedad situada en un pueblo pequeño, a unos veinte kilómetros tierra adentro, y cuya gerencia asumiría el hombre. Hizo falta tiempo para cargar los baúles y algunos enseres, y después. El camino en mal estado los retrasó aún más. El árabe, como se sintiera la inquietud de su compañero, le dijo, No tengáis miedo, aquí no hay bandidos. Los hay en todas partes, dijo el hombre, pero tengo lo necesario. Y dio unos golpecitos en el bolsillo derecho. Tienes razón, dijo el árabe, siempre hay algún loco. En ese momento... La mujer llamó a su marido. Henry, dijo, me duele. El hombre blasfemó y azuzó un poco más sus caballos. Ya llegamos, dijo. Al cabo de un rato volvió a mirar a su mujer. ¿Todavía te duele? Ella le sonrió con una extraña discreción y como si no sufriera. Sí, mucho. Él la miraba con la misma seriedad y la mujer se disculpó de nuevo. No es nada. Tal vez haya sido el tren. Mira, dijo el árabe, el pueblo. En efecto, a la izquierda del camino y un poco en la lejanía se veían las luces de solferino enturbiadas por la lluvia. Pero tú sigue el camino de la derecha, dijo el árabe. El hombre vaciló. Se volvió hacia su mujer. ¿Vamos a la casa o al pueblo? preguntó. Oh, a la casa es mejor. Un poco más lejos de la carreta dobló a la derecha en dirección a la casa desconocida que los aguardaba. Un kilómetro más, dijo el árabe. Ya llegamos, dijo el hombre dirigiéndose a su mujer. La mujer estaba doblada en dos, la cara entre los brazos. -Lucy! -dijo el hombre. La mujer no se movía. El hombre la tocó con la mano, ella lloraba en silencio. El grito, separando las sílabas y mimando sus palabras. -Ahora mismo vas a acostarte. Yo iré a buscar al doctor. -Sí, ve a buscar al doctor, creo que es lo mejor. El árabe los miraba sorprendido. -Va a tener un niño -dijo el hombre. -¿El doctor está en el pueblo? Sí, voy a buscarlo si quieres. No, tú te quedas en la casa, estate atento. Yo iré más rápido. Tiene un coche o un caballo. Tiene un coche. Después el árabe dijo a la mujer, será un varón ni guapo. La mujer le sonrió como si no entendiera. No oye, dijo el hombre. En la casa grita fuerte y haz gestos. El vehículo... Rodó de pronto casi sin ruido. El camino más estrecho ahora y cubierto de toba corría a lo largo de pequeños depósitos detrás de cuyos tejados se veían las primeras filas de viñedos. Un fuerte olor de mosto les salía al encuentro. Dejaron atrás grandes construcciones de tejados sobre elevados y las ruedas aplastaron la turba de una especie de patio sin árboles. Sin hablar, el árabe se apoderó de las riendas para tirar de ellas. Los caballos se detuvieron y uno de ellos resopló. El árabe señaló con la mano una casita blanqueada de cal. Una parra trepaba alrededor de la puerta baja con su contorno azul de sulfato. El hombre saltó a tierra y corrió bajo la lluvia hasta la casa. Abrió la puerta. Daba a una habitación oscura que olía a fuego apagado. El árabe que lo seguía, caminó en la oscuridad hacia la chimenea, sacudió un tizón y encendió una lámpara de petróleo que colgaba en el centro de la pieza, encima de una mesa redonda. El hombre apenas tuvo tiempo de reconocer una cocina encalada con un fregadero de baldosas rojas, un viejo aparador y un calendario desteñido en la pared. Una escalera revestida con las mismas baldosas rojas subía al piso alto. Enciende el fuego dijo y volvió a la carreta se llevó consigo al niño la mujer esperaba sin decir nada el hombre la tomó en sus brazos para depositarla en el suelo y reteniéndola un momento contra sí le hizo echar atrás la cabeza ¿puedes caminar sí dijo ella y le acarició el brazo con su mano nudosa el hombre ya llevó a la casa espera dijo el árabe ya había encendido el fuego y con gestos precisos y diestros lo alimentaba con sarmientos. La mujer estaba cerca de la mesa, las manos sobre el vientre, por su bello rostro vuelto hacia la luz de la lámpara corrían breves ondas de dolor. No parecía advertir ni la humedad ni el olor de abandono y miseria. El hombre se agitaba en las habitaciones del piso superior, después apareció en lo alto de la escalera. «¿No hay chimenea en el dormitorio?». «No», dijo el árabe. «En la otra habitación tampoco». «Ven», dijo el hombre. El árabe subió. Después reapareció de espaldas cargando un colchón que el hombre sujetaba por la otra punta. Lo pusieron delante de la chimenea. El hombre corrió la mesa a un rincón mientras el árabe volvía a subir y bajaba en el acto con una almohada y unas mantas. «Tiéndete aquí». Dijo el hombre a su mujer y la llevó hasta el colchón. Ella vacilaba. Se notaba ahora el olor de crin húmeda que subía del colchón. -No puedo desversirme -dijo mirando en torno con temor, como si por fin descubriera el lugar. -Quítate lo que llevas debajo -ordenó el hombre. Y repitió: -Quítate la ropa interior y después al árabe. Gracias. Desengancha un caballo. Lo montaré hasta el pueblo. El árabe salió. La mujer se desvestía de espaldas al marido que también se giró. Después se tendió y en cuanto estuvo acostada subió las mantas, gritó una sola vez, un largo grito con la boca abierta, como si hubiera querido librarse de una vez de todos los gritos que el dolor había acumulado en ella. El hombre, de pie junto al colchón, la dejó gritar y en cuanto cayó, se quitó la gorra, apoyó una rodilla en tierra y besó la bella frente sobre los ojos cerrados. Volvió a ponerse la gorra y salió a la lluvia. El caballo desenganchado daba vueltas sobre sí mismo, las patas delanteras clavadas en la turba. Voy a buscar una silla de montar, dijo el árabe. No, déjale las riendas. Lo montaré así. Guarda los baúles y los enseres en la cocina. ¿Tienes mujer? Ha muerto, era vieja. ¿Tienes una hija? No, gracias a Dios, pero está la mujer de mi hijo. Dile que venga. Se lo diré. Ve con Dios. El hombre miró al viejo árabe inmóvil bajo la lluvia fina, sonriéndole bajo los bigotes mojados. Él seguía serio pero lo miraba con sus ojos claros y atentos. Después le tendió la mano que el otro cogió, a la manera árabe, con la punta de los dedos que después se llevó a la boca. El hombre le volvió diciendo a crujir la turba. Se acercó al caballo, lo montó a pelo y se alejó con un trote pesado. Al salir de la finca tomó la dirección de la encrucijada desde donde habían visto por primera vez las luces del pueblo. Brillaban ahora con un resplandor más vivo. La lluvia había cesado y el camino que a la derecha conducía hacia allí cruzaba recto unos viñedos cuyas alambradas brillaban en algunos puntos. Aproximadamente medio camino, el caballo redujo el trote y siguió al paso. Se acercaban a una especie de cabaña rectangular con una parte en forma de habitación de mampostería y la otra más grande hecha de tablas con un gran alero que bajaba sobre una suerte de mostrador saliente. En la parte hecha de mampostería había una puerta sobre la cual se leía Cantina Agrícola Jake's. Por debajo de la puerta se filtraba la luz. El hombre detuvo su caballo muy cerca de la puerta y sin bajarse llamó Una voz sonora y resuelta inquirió el momento desde dentro ¿Qué pasa Soy el nuevo gerente de la finca de saint Potr mi mujer está a punto de dar a luz necesito ayuda Nadie contestó al cabo de un momento se descorrieron los cerrojos, de se deslizaron la barra de hierro empujada por alguien y se entreabrió la puerta. Apareció la cabeza negra y rizada de una europea de mejillas redondas y nariz un poco chata sobre unos labios gruesos. Me llamo Henry Cornery. Puede usted atender a mi mujer. Yo voy a buscar al médico. La mujer lo miraba fijamente con ojos acostumbrados a sopesar a los hombres y a la adversidad. Él sostuvo la mirada con firmeza, pero sin añadir una palabra de explicación. -Allá voy -dijo ella -dese prisa. El hombre dio las gracias y espoleó al caballo con los talones. Instantes después llegaba al pueblo pasando entre una suerte de fortificaciones de tierra seca. Una calle, al parecer la única, se extendía ante él, flanqueada de casitas bajas todas iguales, y la siguió hasta una pequeña plaza cubierta de toba, donde se alzaba inesperadamente un kiosco de música de estructura metálica. La plaza, como la calle, estaba desierta. Carmery se encaminaba ya hacia una de las casas cuando el caballo se hizo a un lado. Un árabe surgió de la sombra con un albornoz oscuro y roto. Se le acercó. —¿La casa del médico? —preguntó inmediatamente Cornelie. El otro observó al jinete. —Venga —dijo después de examinarlo. Reanudaron el camino en dirección opuesta. En uno de los edificios de planta baja sobre elevada a la que se subía por una escalera encalada se leía — Libertad, igualdad, fraternidad. Lindaba con un jardincito rodeado de paredes revocadas, en el fondo del cual había una casa que el árabe señaló. «Es ahí», dijo. Cormery saltó del caballo y, con un paso que no denotaba ningún cansancio, cruzó el jardín del que sólo vio justo en el centro una palmera enana de palma seca y tronco podrido. Llamó a la puerta. Nadie contestó. Se volvió. El árabe esperaba en silencio. El hombre llamó de nuevo. Se oyó del otro lado un paso que se detuvo detrás de la puerta, pero ésta no se abrió. Cormery llamó una vez más y dijo. Busco al doctor. Enseguida se descorrieron los cerrojos y la puerta se abrió. Apareció un hombre de cara joven como de muñeca, pero de pelo casi blanco, alto y robusto, las piernas ceñidas con polainas, poniéndose una especie de cazadora. Vaya, ¿de dónde sale usted? dijo sonriendo. No le he visto nunca. El hombre se explicó. Ah, sí, el alcalde me avisó, pero oiga, ¿a quién se le ocurre venir a dar a luz a un lugar perdido como este? El otro dijo que esperaba la cosa para más adelante y que seguramente se había equivocado. Bueno, le ocurra a todo el mundo. Vamos, en a matador y lo sigo. En mitad del camino de regreso, bajo la lluvia que volvía a caer, el médico montado en un caballo gris tortillo alcanzó a Cormery, que estaba ya empapado pero siempre erguido en su pesado caballo de granja. Curiosa llegada, gritó el médico. Pero ya verá el país no está mal salvo los mosquitos y los bandidos de la zona. Se mantenía a la altura de su compañero, claro que en cuanto a los mosquitos, estará tranquilo hasta la primavera, pero en lo que se refiere a los bandidos... Se reía, pero el otro seguía avanzando sin decir palabra. El médico lo miró con curiosidad. No tema, dijo. Todo irá bien. Cormery volvió hacia el doctor sus ojos claros, lo miró tranquilamente y dijo con un matiz de cordialidad. No tengo miedo. Estoy acostumbrado a los golpes duros. ¿Es el primero? No, he dejado a un pequeño de cuatro años en Argel con mi suegra. Llegaron a la encrucijada y tomaron el camino que conducía a la finca. La turba no tardó en volar bajo los cascos de los caballos. Cuando estos se detuvieron y volvieron a reinar el silencio, se oyó salir de cada un grito. Los dos hombres echaron pie en tierra. Una sombra los esperaba, protegida bajo la parra que chorreaba agua. Al acercarse, reconocieron al viejo árabe, encapuchado con una bolsa. -Buenos días, Kadur -dijo el médico. -¿Cómo anda eso? -No sé, yo nunca entro donde están las mujeres -respondió el viejo. -Buen criterio -dijo el médico sobre todo si las mujeres gritan. Pero ya no salían gritos de adentro. El médico abrió y entró. Cormery lo siguió. Un gran fuego de sarmientos ardía entre ellos y la chimenea, iluminando la pieza más que la lámpara de petróleo que, con su cerco de cobre y cuentas de vidrio, colgaba en mitad del techo. A la derecha del fregadero se había llenado rápidamente de jarros de metal y toallas. A la izquierda, delante de un pequeño aparador bamboneante de madera sin pintar, estaba la mesa desplazada del centro. Un viejo bolso de viaje, una caja de sombreros, algunos bultos, en todos los rincones de la habitación, viejas maletas, entre ellas un gran baúl de mimbre, apenas dejaban un espacio vacío en el centro, no lejos del fuego. En este espacio, sobre el colchón perpendicular a la chimenea, estaba tendida la mujer, la cara un poco volcada hacia atrás, sobre una almohada sin funda. El pelo ahora suelto. Las mantas solo cubrían la mitad del colchón. A la izquierda, la patrona de la cantina de rodillas ocultaba la parte descubierta del colchón. Sobre una palangana retorcía una servilleta de la que goteaba un agua rosada. A la derecha, sentada con las piernas cruzadas, una mujer árabe sin velo sostenía en sus manos en actitud de ofrenda una segunda palangana esmaltada, un poco desportillada, donde humeaba el agua caliente. Las dos mujeres estaban instaladas en los dos extremos de la sábana doblada que pasaba por debajo de la enferma. La sombra y las llamas de la chimenea subían y bajaban por las paredes encaladas por los bultos que llenaban la habitación y más cerca arrebolaban las caras de las dos enfermas y el cuerpo de la parturienta hundido bajo las mantas. Cuando los dos hombres entraron, la mujer árabe los miró rápidamente con una risita y se volvió después hacia el fuego, ofreciendo siempre la palangana con sus brazos flacos y morenos. La patrona de la cantina los miró y exclamó alegremente. Ya no lo necesitamos, doctor. Vino solo. Se puso de pie y los dos hombres vieron cerca de la enferma algo informe y ensangrentado animado por una suerte de movimiento inmóvil del que salía un ruido continuo semejante a un chirrido subterráneo casi imperceptible. Es fácil decirlo. Espero que no hayan tocado el cordón umbilical. No, dijo la mujer riendo. Teníamos que dejarle algo a usted. Se puso de pie y cedió su lugar al médico ocultando nuevamente al recién nacido a los ojos de Corneli que se había quedado en la puerta con la gorra en sus manos. El médico se puso en cuclillas, abrió su maletín, después tomó la palangana de manos de la mujer árabe que se retiró inmediatamente fuera del campo luminoso y se refugió en el rincón oscuro de la chimenea. El médico se lavó las manos, Siempre de espaldas a la puerta. Después se las frotó con un alcohol que olía un poco a aguardiente, olor que enseguida invadió la habitación. En ese momento la enferma alzó la cabeza y vio a su marido. Una sonrisa maravillosa transfiguró el bello rostro fatigado. Carmeri se acercó al colchón. -¡Llegó! -le dijo ella con un hilo de voz y señaló al niño. Sí, dijo el médico, pero descanse. La mujer lo miró con expresión interrogante. Cormery, parado al pie del colchón, le hizo un gesto tranquilizador. Acuéstate. La mujer se dejó caer hacia atrás. En el momento la lluvia redobló sobre el viejo tejado. El médico intervino debajo de la manta. Después se incorporó y sacudió algo. Le oyó un gritito. Es un varón, dijo el médico, y un buen ejemplar. Este empieza bien, dijo la patrona de la cantina con una mudanza. En el rincón la mujer árabe se rió y batió palmas dos veces. Cormery la miró y ella se apartó confundida. Bueno, dijo el médico, Ahora dejemos un momento, déjenos. Carmery miró a su mujer, pero ella seguía con la cabeza echada hacia atrás. Solo las manos, extendidas sobre la burda manta, recordaban todavía la sonrisa que instantes antes había llenado y transfigurado la miserable habitación. El hombre se puso a la gorra y se encaminó hacia la puerta. ¿Qué nombre le va a poner? gritó la dueña de la cantina. No sé, no lo hemos pensado. Lo miraba. La mujer lanzó una carcajada y Cormery salió. Debajo de la parra, el árabe, siempre cubierto con la bolsa, esperaba. Miró a Cormery que no le dijo nada. Ten, dijo el árabe, y le ofreció una punta de la bolsa. Cormery se cubrió sentía el hombro del viejo árabe y el olor de humo que desprendía su ropa y la lluvia que caía en la bolsa por encima de sus dos cabezas. Es un niño, dijo sin mirar a su compañero. Alabado sea Dios, respondió el árabe. Eres un artista. El agua, llegada desde miles de kilómetros de distancia, caía sin cesar sobre la turba. Cavaba numerosos charcos, en los viñedos más lejos, y los hilos de la alambrada seguían brillando bajo las gotas. No llegaría al mar por el este y ahora inundaría todo el país. Las tierras pantanosas cerca del río y las montañas circundantes, la inmensa tierra casi desierta cuyo olor poderoso llegaba hasta los dos hombres Apretados bajo la misma bolsa mientras un giro débil se repetía regularmente a sus espaldas. Por la noche, tarde, Cormery, en calzoncillos largos y camiseta, tendido en un segundo colchón junto a su mujer, contemplaba la danza de las llamas en el techo. La habitación estaba ya bastante ordenada. Del otro lado de su mujer en una cesta de ropa el niño descansaba en silencio con un débil gorgoteo. Su mujer también dormía, la cara vuelta hacia él, la boca un poco abierta. La lluvia se había interrumpido. Al día siguiente habría que empezar el trabajo. Cerca de él la mano ya gastada, casi leñosa de su mujer, le hablaba también de este trabajo. Tendió la suya. La apoyó suavemente sobre la mano de la enferma y poniéndose boca arriba cerró los ojos. Saint Brook. Cuarenta años más tarde, un hombre en el pasillo del tren de Saint Brook. Miraba desfilar con desaprobación bajo el pálido sol de una tarde de primavera aquel país estrecho y chato cubierto de pueblos y de casas feas que se extiende desde París hasta La Mancha. Los prados y los campos de una tierra cultivada durante siglos hasta el último metro cuadrado se sucedían ante sus ojos. La cabeza descubierta, el pelo cortado al rape, la cara larga y los rasgos finos, de buena estatura, la mirada azul y directa. El hombre pese a la cuarentena aún se veía delgado bajo su impermeable. Con las manos sólidamente apoyadas en la barra, el cuerpo descansando sobre una sola cadera, el pecho dilatado daba una impresión de soltura y de energía. El tren aminoraba la marcha en ese momento y terminó por detenerse en una pequeña estación miserable. Al cabo de un rato una joven bastante elegante pasó por la portezuela donde se encontraba el hombre. Se detuvo para pasar la maleta de una mano a la otra y entonces vio al viajero. Este la miraba sonriendo y ella no pudo dejar de sonreír también. El hombre bajó el cristal, pero el tren ya partía. -Lástima -dijo la joven, seguía sonriéndole. El viajero fue a sentarse a su compartimento de tercera, donde ocupaba una plaza junto a la ventanilla. Frente a él, un hombre de pelo ralo y apelmazado, más joven de lo que hacía pensar su cara hinchada y venosa, Apoltronado con los ojos cerrados respiraba fuerte, evidentemente incomodado por la digestión laboriosa y deslizada de vez en cuando una mirada rápida hacia el pasajero de enfrente. En la misma banqueta, cerca del pasillo, una campesina endomingada que llevaba un singular sombrero adornado con un racimo de uvas de cera, se sonaban las narices de un niño pelirrojo de rostro apagado y pálido. Poco después el tren se detuvo y un cartelito que decía Saint-Brieuc apareció lentamente en la portezuela. El viajero se incorporó enseguida, retiró sin esfuerzo del portaequipaje sobre su cabeza una maleta de fuelle y después de saludar a sus compañeros de viaje que le contestaron sorprendidos. Salió con paso rápido y bajo los tres peldaños del vagón. En el andén se miró la mano izquierda todavía manchada por el hollín depositado en la barra de cobre que acababa de soltar. Sacó el pañuelo y se limpió cuidadosamente. Después encaminó hacia la salida, alcanzando poco a poco por un grupo de viajeros de ropas oscuras y desparduzca. De Bajo el alero de columnas esperó pacientemente el momento de entregar su billete. Siguió esperando que el empleado taciturno se lo devolviera. Atravesó una sala de espera de paredes desnudas y sucias, decoradas con viejos cartelones donde incluso la costa azul parecía tiznada y apurando el paso, salió a la luz oblicua de la tarde por la calle que bajaba de la estación hacia la ciudad. En el hotel pidió la habitación que había reservado. Rechazó los servicios de la camarera con cara de patata que quería llevarle el equipaje. A pesar de lo cual, después de que la mujer lo acompañara hasta su cuarto, le dio una propina que le sorprendió y devolvió la simpatía a su rostro. Después el viajero se lavó de nuevo las manos y volvió a bajar con el mismo paso vivo sin cerrar con llave la puerta. En el hall encontró a la camarera. Le preguntó dónde estaba el cementerio. Recibió un exceso de explicaciones. Las escuchó. Y se encaminó en la dirección indicada. Recorría ahora las calles estrechas y tristes bordeadas de casas vulgares de feas tejas rojas. A veces algunas casas viejas de vigas aparentes dejaban ver de esos layos sus pizarras. Los escasos transeúntes ni siquiera se detenían delante de los escaparates que ofrecían las mercancías de vidrio, las obras maestras de plástico y de nylon, las cerámicas calabitosas que se encuentran en todas las ciudades de Occidente moderno. Solo en las tiendas de alimentación se apreciaba la opulencia. El cementerio estaba rodeado de altos muros disuasivos, cerca de la puerta puestos de flores pobres y marmolerías. Delante de una de ellas el viajero se detuvo para mirar a un niño de aire despierto que hacía los deberes en un rincón sobre la piedra de una lápida. Después entró y se encaminó a la casa del guardián. El guardián no estaba. El viajero esperó en el pequeño despacho pobremente amueblado. Después vio un plano que estaba descifrando cuando entró el guardián. Era un hombre alto y nudoso de nariz fuerte que olía transpiración bajo su gruesa chaqueta cerrada. El viajero preguntó por el sector de los muertos de la guerra de 1914. Sí, dijo el guardián. Se llama el sector del souvenir francés. ¿Qué nombre busca? Henry Cormery, respondió el viajero. El guardián abrió un gran libro forrado con papel de embalaje y siguió con su dedo terroso una lista de nombres. El dedo se detuvo: Cormery Henry, herido mortalmente en la batalla del mar, muerto en saint bric el 11 de octubre de 1914. -¿Eso es? -dijo el viajero. El guardián cerró el libro. Venga, dijo, y lo precedió en el camino hacia las primeras filas de tumbas, unas modestas, otras pretenciosas y feas, todas cubiertas de ese batiborrillo de mármol y avalorios que deshonraría cualquier lugar del mundo. ¿Es un pariente? preguntó el guardián. Era mi padre. Lo siento. No, no, yo aún no tenía un año cuando murió, así que usted comprenderá. Sí, dijo el guardián, pero da igual, fueron demasiados muertos. Jacques Cormery no contestó nada. Seguramente habían sido demasiados muertos, pero en lo que respectaba a su padre no podía inventarse una compasión que no sentía. Desde que vivía en Francia hace años, se prometía hacer lo que su madre le había permanecido en Argelia, le pedía desde hacía tanto tiempo, ir a ver la tumba de su padre que ella misma jamás había visto. A Jacques le parecía que esa visita no tenía ningún sentido, ante todo para él, que no había conocido a su padre, que ignoraba casi todo de lo que había sido y le horrorizaban los gestos y los trámites convencionales. En segundo lugar, para su madre que nunca hablaba del desaparecido y no podía imaginar nada de lo que él vería. Pero como su viejo maestro se había retirado en San Briuk y de ese modo se le presentaba la oportunidad de volver a verle, resolvió visitar a ese muerto desconocido e incluso hacerlo antes de encontrar a su viejo amigo para tras ello sentirse totalmente libre. Es aquí dijo el guardián. Habían llegado ante un sector cuadrado rodeado por pequeños mojones de piedra gris unidos por una gruesa cadena pintada de negro. Las lápidas, numerosas, eran todas iguales. Unos simples, rectángulos grabados situados a intervalos regulares en hileras sucesivas. Todas adornadas con un ramito de flores frescas. El souvenir francés se encarga del mantenimiento desde hace cuarenta años. Mire, ahí está. Señalaba una lápida en la primera fila. Jacques Cormi se detuvo a cierta distancia de la piedra. ¿Lo dejó? Dijo el guardián. ¿Lo dejó? Cormi se acercó a la lápida y la miró distraídamente. Sí. Era efectivamente su nombre. Alzó los ojos. Por el cielo pálido pasaban lentamente pequeñas nubes grises y blancas, y caía una luz leve que por momentos se apagaba. A su alrededor, en el vasto campo de los muertos, reinaba el silencio. Solo llegaba un rumor sordo de la ciudad por encima de los altos muros. A veces una silueta negra pasaba por entre las tumbas lejanas. Jacques Carmody, la mirada puesta en la lenta navegación de las nubes en el cielo, trataba de percibir detrás del olor de las flores mojadas el aroma salado que en ese momento venía del mar lejano e inmóvil, cuando el tintineo de un cubo contra un mármol de una tumba lo sacó de sus ensoñaciones. Fue en ese momento cuando leyó sobre la lápida la fecha de nacimiento de su padre, percatándose entonces de haberla ignorado. Después leyó las dos fechas, 1885-1914, e hizo maquinalmente el cálculo, 29 años. De pronto le asaltó un pensamiento que lo sacudió incluso físicamente. Él tenía 40. El hombre enterrado bajo esa lápida y que había sido su padre era más joven que él. Y la ola de ternura y compasión que de golpe le colmó el corazón no era el movimiento del ánimo que lleva al hijo a recordar al padre desaparecido, sino la piedad conmovida que un hombre formado siente ante el niño injustamente asesinado. Algo había ahí que escapaba al orden natural y a decir verdad, ni siquiera tal orden existía, sino solo locura y caos en el momento en que el hijo era más viejo que el padre. La sucesión misma del tiempo estallaba alrededor de él, inmóvil, entre esas tumbas que ya no veía, y los años no se ordenaban en ese gran río que fluye hacia su fin. Los años no eran más que estrépito, resaca y agitación, y Jacques Cormery se debatía ahora presa de angustias y piedad. Miraba a las otras lápidas del entorno y reconocía por las fechas que ese suelo estaba sembrado de niños, que habían sido los padres de hombres encanecidos que creían estar vivos en ese momento, porque él mismo creía estar vivo. Se había hecho él solo, conocía sus fuerzas, su energía, hacía frente a la vida y era dueño de sí. Pero en el extraño vértigo de ese momento, la estatua que todo hombre termina por erigir y endurecer al fuego de los años para vaciarse en ella y esperar el desmoronamiento final, se resquebrajaba rápidamente, se derrumbaba. El viajero no era más que ese corazón angustiado, habido de vivir en rebeldía contra el orden mortal del mundo, que lo había acompañado durante cuarenta años y que latía siempre con la misma fuerza contra el muro que lo separaba del secreto de toda vida, queriendo ir más lejos, más allá, y saber, antes de morir, saber por fin para ser una sola vez un segundo, solo un segundo pero para siempre. Volvía a ver su vida loca, valerosa, cobarde, obstinada y siempre orientada hacia ese objetivo del que ignoraba todo. Y en verdad había transcurrido enteramente sin que él tratara de imaginar lo que podía haber sido un hombre que justamente le había dado esa vida para ir a morir poco después a una tierra desconocida al otro lado de los mares. A los 29 años, ¿acaso él mismo no había sido frágil, doliente, tenso, voluntarioso, sensual, soñador, cínico y valiente? Sí, todo eso. Y muchas cosas más. Alguien vivo. Un hombre, al fin, pero sin pensar nunca en el ser que allí descansaba como en alguien viviente, sino como en un desconocido que había pasado antes por la tierra donde él naciera y que, según su madre, se le parecía y había muerto en el campo de honor. Sin embargo, ahora pensaba que ese secreto, lo que ávidamente había tratado de conocer a través de los libros y de los seres, tenía que ver con con ese muerto, ese padre más joven, con todo lo que éste había sido y con un destino y que él mismo había buscado muy lejos, lo que estaba a su lado en el tiempo y en la sangre. A decir verdad, no había tenido ayuda, una familia en la que se hablaba poco, donde no se leía ni escribía, una madre desdichada y distraída. ¿Quién le hubiera informado sobre ese padre joven y digno de lástima? Solo su madre lo había conocido y lo había olvidado. Estaba, seguro, y había muerto ignorando en esta tierra por la que había pasado fugazmente como un desconocido. Era él, sin duda, quien debía informarse, preguntar, pero a alguien como él que nada posee y que quiere el mundo entero. No le basta toda su energía para construirse y conquistar o entender el mundo. Al fin y al cabo no era demasiado tarde. Aún podía buscar, sabe quién había sido ese hombre que le parecía ahora más cercano que ningún otro ser en el mundo. Podía... Caía la tarde. El rumor de una falda a su lado, una sombra negra lo devolvió al paisaje de tumbas y cielo que lo rodeaba. Había que marcharse. Allí no tenía nada más que hacer. Pero no podía separarse de aquel nombre, de aquellas fechas. Debajo de la losa solo quedaba polvo y cenizas. Pero para él su padre estaba de nuevo vivo, con una extraña vida taciturna, y le parecía que iba a desampararlo de nuevo, a dejarlo también esta noche en la interminable soledad donde lo había arrojado y después abandonado. En el cielo desierto sonó una brusca y fuerte detonación. Un avión invisible acababa de atravesar la barrera del sonido. Volviendo la espalda a la tumba, Jas Corby abandonó a su padre. Saint Briuk y Matan Esa noche, durante la cena, Jace Corley miraba a su viejo amigo acometer con una especie de avidez inquieta la segunda tajada de pierna de cordero. El viento que se había levantado gruñía suavemente alrededor de la casita en un barrio próximo al camino de las playas. Al llegar, había observado en la cuneta seca al borde de la acera fragmentos de algas secas que con el olor de sal evocaban por sí solas la cercanía del mar. Víctor Malan, después de hacer toda su carrera en la administración de aduanas, se había jubilado en esa pequeña ciudad que no había escogido pero cuya elección justificaba posterior y diciendo que nada lo distraía allí de la meditación solitaria, ni el exceso de belleza, ni el de fealdad, ni la soledad misma. La administración de las cosas y la dirección de los hombres le habían enseñado mucho, pero sobre todo, al parecer, que sabía poco. Sin embargo, su cultura era inmensa y Jacques lo admiraba sin reservas, porque Malan, en tiempos en que los hombres superiores son tan adocenados, era el único que tenía un pensamiento personal, en la medida en que es posible tenerlo, y en todo caso, bajo una apariencia faltamente conciliadora, una libertad de juicio que coincidía con la originalidad más irreductible. Eso es, hijo, decía Malan, ya que va a ver a su madre, trate de averiguar algo sobre su padre y vuelva a toda velocidad a contarme el resultado. No hay muchas ocasiones de reír. Sí, es ridículo. Pero como me ha asaltado esa curiosidad, puedo por lo menos intentar recoger algunas informaciones suplementarias que nunca me haya preocupado. De ello es un poco patológico. No, en ese caso es lo más sensato. Yo estuve casado treinta años con Martre, a quien usted conoció, una mujer perfecta a la que todavía hoy echo de menos. Siempre pensé que Martre le gustaba su casa. Seguramente tiene usted razón, decía desviando la mirada. Y Cormery esperaba la objeción que, como sabía, era inevitable después de la aprobación. Sin embargo, prosiguió Malan, yo, y con seguridad me equivoco, me cuidaría de saber más de lo que la vida me ha enseñado. Pero en este sentido soy un mal ejemplo, ¿verdad? En fin... Seguramente mis defectos son la causa de que no tomara ninguna iniciativa. En cambio usted, y una suerte de malicia iluminó su mirada, usted es un hombre de acción. Malan parecía un chino con su cara lunar, su nariz un poco chata, las cejas ausentes o casi, el pelo recortado como una gorra y un gran bigote que no alcanzaba a cubrir la boca espesa y sensual. El cuerpo mismo, blando y redondo, la mano regordeta de dedos amorriñados, hacía pensar en un mandarín enemigo de la carrera pedestre. Cuando encerraba los ojos, mientras comía con el apetito era imposible no imaginarlo vestido de seda y con palillos entre los dedos, pero su mirada lo cambiaba todo. Los ojos castaño oscuro, febriles, inquietos o repentinamente fijos, como si la inteligencia trabajara rápidamente sobre un punto preciso, eran los de un occidental de una gran sensibilidad y cultura. la vieja criada traía los quesos que malan miraba ávidamente con el rabillo del ojo. conocía un hombre, agregó que después de haber vivido treinta años con su mujer, Cormería aguduzó la atención. Cada vez que Malan empezaba diciendo conocía un hombre que, o un amigo, o un inglés que viajaba conmigo, uno podía estar seguro de que hablaba de sí mismo. A quien no le gustaban los pasteles y su mujer tampoco los comía, pues bien, al cabo de veinte años de vida en común sorprendió a su mujer en la pastelería y se enteró observándola de que iba varias veces por semana a tracarse de pastelitos de crema de café. Sí. Él creía que a ella no le gustaban las cosas dulces y, en realidad, adoraba los pastelitos de crema de café. -En una palabra -dijo Cormery -que no conocemos a nadie. Si usted quiere decirlo así, pero quizás sería más justo, me parece, o en todo caso, creo que preferiría decir -carguelo en la cuenta de mi imposibilidad de afirmar nada, sí. Bastaría decir que si veinte años de vida en común no son suficientes para conocer a una persona, una encuesta forzosamente superficial cuarenta años después de la muerte de un hombre, es posible que sólo le proporcione información de valor limitado, sí, puede decírselo, limitado, sobre ese hombre, aunque en otro sentido, alzó, Armada de un cuchillo una mano fatalista que cayó sobre el queso de cabra. -Discúlpeme, ¿no quiere un poco de queso? ¿No? -Siempre tan frugal, duro oficio el de querer agradar. Un brillo malicioso se filtró de nuevo entre los párpados entrecerrados. Hacía ya veinte años que Cormery conocía a su viejo amigo. Añadir aquí qué y cómo y aceptaba sus ironías con buen humor. No es por agradar, si como demasiado me siento pesado me aplasto, si deja de planear por encima de los demás. Cormery miraba los buenos muebles rústicos que llenaban el comedor del techo bajo con vigas encaladas. Querido amigo, dijo, usted siempre ha pensado que soy orgulloso. Lo soy. Pero no siempre ni con todos. Con usted, por ejemplo, soy incapaz de orgullo. Malan apartó la mirada, lo que era en el signo de emoción. -Lo sé, dijo, pero ¿por qué? -Porque le tengo afecto -respondió Cormi con calma. Malan aceptó la ensalada de frutas y no contestó nada. -¿Por qué? -prosiguió Cormi -cuando yo era muy joven, muy necio y estaba muy solo. Recuerda en Argel, usted se acercó a mí y sin mostrarlo me abrió las puertas de todo lo que yo amo en este mundo. Oh, usted tiene grandes condiciones, seguramente, pero incluso los más dotados necesitan un iniciador. La persona que la vida pone un día en su camino, esa ha de ser por siempre amada y respetada aunque no sea responsable. En eso creo. Sí, sí, dijo Malan con aire meloso. Usted lo duda, ya sé, pero no crea que el afecto que le tengo es ciego. Sus defectos son grandes, grandísimos, por lo menos para mí. Malan se lamió los gruesos labios y se mostró repentinamente interesado. ¿Cuáles? Por ejemplo... Es usted, digamos, económico, pero no por avaricia, sino por pánico, por miedo de que le falte, etc. De cualquier modo, es un gran defecto y en general no me gusta, pero sobre todo usted no puede dejar de suponer en los demás segundas intenciones. Instintivamente, no puede creer en sentimientos totalmente desinteresados. Confiese dijo Malan apurando el vino, que no debería tomar café y, sin embargo, pero Cormery no perdía la calma. Estoy seguro, por ejemplo, de que no me creerá si le digo que bastaría con que usted me lo pidiese para que le entregara de inmediato todo lo que poseo. Malan vaciló y esta vez miró a su amigo. Oh, lo sé. Usted es generoso. No, no soy generoso. Soy avaro de mi tiempo, de mis esfuerzos, de mi fatiga. Y eso me repugna. Pero lo que acabo de decir es cierto. Usted no me cree. Y ese es su defecto y su verdadera impotencia aunque sea hombre superior. Porque se equivoca. Bastaría una palabra en este mismo momento y todo lo que poseo sería suyo. Usted no lo necesita, no es más que un ejemplo, pero no es un ejemplo arbitrariamente escogido. En realidad todo lo que poseo es suyo. Se lo agradezco de verdad, dijo Malan entrecerrando los ojos. Estoy realmente conmovido. Bueno, le hago sentirse incómodo. A usted tampoco le gusta que se hable con demasiada franqueza. Solo deseaba decirle que lo quiero a usted con todos sus defectos. Quiero o venero a pocas personas. Por lo demás, me avergüenzo de mi indiferencia. Pero en cuanto a las personas a las que quiero nada, ni yo mismo, ni siquiera a ellas, harán que deje jamás de quererlas. Son cosas que he tardado en aprender, ahora lo sé. Dicho esto, Prosigamos nuestra conversación. Usted no prueba que yo trate de informarme sobre mi padre. -Es decir, sí, le apruebo, pero temo que sufra una decepción. Un amigo mío que estaba muy enamorado de una muchacha y quería casarse con ella cometió el error de informarse. -Un burgués dijo Cormery. -Sí admitió Malan era yo. Se echaron a reír. Yo era joven, recogí opiniones tan contradictorias que la mía vaciló. Empecé a dudar de si la quería o no la quería en una palabra, me casé con otra. Yo no puedo encontrar un segundo padre. No, por suerte, basta con uno. Si he de juzgar por mi experiencia. Bueno, dijo Cormery, además, tengo que ir a ver a mi madre dentro de unas semanas. Es una oportunidad y si le he hablado de la cuestión ha sido sobre todo porque hace un momento me perturbó la diferencia de edad a mi favor a mi favor sí ya comprendo Carmody miró a Malan puede decirse que no envejeció se le ahorró ese sufrimiento y es un sufrimiento largo con algunas alegrías sí usted ama la vida es necesario es lo único ¿En qué cree? Malan se sentó pesadamente en una poltrona tapizada de cretona y de pronto una expresión de indecible melancolía transformó su rostro. Tiene usted razón. Yo la he amado, la amo con avidez y al mismo tiempo me parece horrible y también inaccesible. Por eso creo, por escepticismo, sí. Quiero creer, quiero vivir siempre. Cormery se mantuvo callado. A los sesenta y cinco años cada uno es una prórroga. Quisiera morirme tranquilo y morirme es aterrador. No he hecho nada, nada. Hay seres que justifican el mundo, que ayudan a vivir con su sola presencia. Sí, y se mueren. Guardaron silencio. Y el viento sopló con un poco más de fuerza alrededor de la casa. Tienes razón, Jax, dijo Malan. Vaya a buscar informaciones. Usted ya no necesita un padre, se ha criado solo. Ahora puede amarlo como usted sabe amar. Pero, dijo, y vacilaba, vuelva a verme. Ya no me queda mucho tiempo y perdóneme. -¿Perdonarle? -dijo Cormi. -Se lo debo todo. -No, usted no me debe gran cosa. Perdóneme por no saber corresponder a veces a su afecto. Malan miraba a la gran lámpara a la antigua que colgaba sobre la mesa, y su voz ensordeció para decir algo. Unos momentos más tarde, solo en el viento y en el suburbio desierto, y seguía escuchando incesantemente. Hay en mí un vacío atroz, una indiferencia que me hace daño. Los juegos del niño Un oleaje ligero y breve empujaba el barco en el calor de julio. Jacks Cormery, tendido en su camarote semidesnudo, veía bailar en los bordes del cobre del ojo de buey los reflejos del sol desmenuzado en el mar. Se levantó de un salto para detener el ventilador que secaba el sudor en sus poros antes de que empezara a deslizarse por el torso. Era preferible transpirar, y se dejó caer en la litera dura y estrecha, tal como le gustaba que fueran las camas. De inmediato, de las profundidades del barco, un ruido sonoro de las máquinas subió con vibraciones amortiguadas como un enorme ejército que emprendiera la marcha. Le gustaba también ese ruido de los grandes transatlánticos noche y día y la sensación de andar sobre un volcán mientras, alrededor, el mar inmenso ofrecía a la mirada sus superficies libres. Pero hacía demasiado calor en el puente. Después del almuerzo algunos pasajeros atontados por la digestión se desplomaban sobre las tumbonas del puente cubierto o se escapaban a la crujía a la hora de la siesta. A Jacques no le gustaba dormir por la tarde. A Benidor pensaba con rencor y era la extraña expresión de su abuela cuando de niño en Argel lo obligaba a dormir la siesta con ella. Las tres habitaciones del pequeño apartamento suburbano estaban sumidas en la sombra rayada de las persianas, cuidadosamente cerradas. El calor Cocinaba afuera las calles secas y polvorientas y... En la penumbra de las habitaciones una o dos moscas enérgicas buscaban infatigablemente una salida con un zumbido de avión. Hacía demasiada calor para bajar a la calle y juntarse con sus camaradas, también retenidos a la fuerza en sus casas. Hacía demasiado calor para leer los dilango el intrépido cuando la abuela por excepción estaba ausente o charlaba con la vecina el niño aplastaba la nariz contra las persianas del comedor que daban a la calle la calzada estaba desierta la zapatería y la mercería de enfrente habían bajado los tozos de lona roja y amarilla una cortina de cuentas multicolores disimulaba la entrada del estanco y en el café de Jean no había un alma, con excepción del gato que dormía como si estuviera muerto, en la frontera entre el suelo cubierto de serrín y la acera polvorienta. El niño se volvía entonces hacia la habitación casi desnuda, encalada con una mesa cuadrada en el centro. Pegados a las paredes, un aparador y un pequeño escritorio lleno de cicatrices y manchas de tinta. Y directamente en el suelo un colchoncillo cubierto con una manta en la que, al caer la noche, dormía el tío casi mudo y cinco sillas. En un rincón, sobre una chimenea en que lo único de mármol era una repisa, había un florecito de cuero esbelto decorado con flores como se ven en las ferias. El niño. Preso entre los dos desiertos de la sombra y del sol giraba sin cesar alrededor de la mesa, con el mismo paso precipitado, repitiendo como una letanía: Me aburro, me aburro, me aburro, se aburría, pero también había un juego, una alegría, una especie de goce en ese aburrimiento. Pues la furia lo asaltaba al oír el. Venidor de la abuela, por fin de vuelta. Eran protestas inútiles. La abuela, que había criado nueve hijos en su pueblo, tenía sus propias ideas sobre la educación. De un empellón, el niño entraba en el dormitorio. Era una de las dos habitaciones que daban al patio. En la otra había dos camas: la de su madre y la que compartían él y su hermano. La abuela tenía derecho a un cuarto para ella sola, pero en su alta y gran cama de madera cogía a Jax en algunas ocasiones por la noche y todos los días a la hora de la siesta. El niño se quitaba las sandalias y se encaramaba a la cama. Su lugar era el fondo contra la pared. Desde el día en que se había deslizado al suelo mientras la abuela dormía y reanudó su ronda alrededor de la mesa murmurando su letanía. Desde su sitio en el fondo veía cómo su abuela se quitaba el vestido y bajaba la camisa de grueso lino, desanudando la cinta que le sujetaba el escote. Después subía ella también a la cama y el niño sentía cerca el olor de carne añosa, miraba las abultadas venas azules y las manchas de vejez que deformaban los pies de su abuela. Ale, repetía ésta, a venidor, y se dormía enseguida, mientras el niño con los ojos abiertos seguía el ir y venir de las moscas infatigables. Sí, durante años, detestó aquello e incluso más tarde, siendo ya un hombre y salvo que enfermara gravemente, no se decidía a recostarse después del almuerzo en las horas de gran calor. Cuando a pesar de ello se dormía, se despertaba sintiéndose mal y con náuseas. Solo desde hacía poco, desde que sufría de insomnio, podía dormir una media hora durante el día y despertarse, respuesto y alerta, a venidor. El viento parecía haberse calmado, aplastado por el sol. El barco había perdido su leve balanceo y avanzaba ahora como un camino rectilíneo. Las máquinas a toda marcha, la hélice perforando el espesor de las aguas y el ruido de los pistones tan regular que se confundía con el clamor sordo e ininterrumpido del sol en el mar. Jax estaba semidormido. El alma embarcada por una suerte de angustia feliz ante la idea de volver a ver Argel y la casita pobre de los suburbios. Era lo que ocurría cada vez que salía de París para ir a África. Un júbilo sordo, el corazón ensanchado, la satisfacción del que acaba de evadirse con éxito y se ríe pensando en la cara de los guardianes y cada vez que regresaba en coche o en tren, se le encogía el corazón al ver las primeras casas de los suburbios, a las que se llegaba sin saber cómo, sin frontera de árboles ni de agua como un cáncer asiago, exhibiendo su canglio de miseria y fealdad y dirigiendo poco a poco el cuerpo extraño para llevarlo al corazón de la ciudad, allí donde una decoración espléndida le hacía olvidar a veces la selva de cemento y de hierro que lo aprisionaba día y noche y poblaba incluso sus insomnios. Pero se había evadido, respiraba sobre las anchas espaldas del mar, respiraba a oleadas bajo el vasto balanceo del sol, por fin podía dormir y volver a la infancia, de la que nunca se había curado a ese secreto de luz de cálida pobreza que lo había ayudado a vivir y a vencerlo todo. El reflejo quebrado ahora casi inmóvil en el cobre del ojo de buey venía del mismo sol que, en el cuarto oscuro donde dormía la abuela, empujando con todo su peso en la superficie entera de las persianas, Hundía en la sombra una espada muy fina a través de la única incotadura que un nudo de la madera había dejado asaltar en la cobrejunta de las persianas. Faltaban las moscas. No eran ellas las que zumbaban, poloblaban y alimentaban su somnolencia. No hay moscas en el mar. Y las que el niño amaba porque eran ruidosas estaban muertas. Lo único vivo en aquel mundo cloro formado por el calor, y todos los hombres y los animales estaban echados inertes salvo él. Es verdad que se revolvía en el estrecho espacio de la cama que le quedaba entre la pared y la abuela. Queriendo él también vivir, pareciéndole que el tiempo del sueño se le arrebataba a la vida y a sus juegos. Sus camaradas lo esperaban con seguridad. El de la Rue Prevost Parabol bordeaba de jardincillos que al atardecer olían a humedad del riego y a la madre selva que crecía en todas partes. La regaran o no. En cuanto la abuela se despertara saldría disparado, bajaría a la Rue de Lyon, todavía desierta bajo los ficus, correría hasta la fuente que estaba en la esquina de la Rue Prevost Parabol y haría girar a toda velocidad. La gran manivela de hierro en lo alto de la fuente, inclinando la cabeza bajo el grifo para recibir el gran chorro que le llenaba la nariz y las orejas, y se escurriría con el cuello abierto de la camisa hasta el vientre y debajo del pantalón corto, a lo largo de las piernas hasta las sandalias. Entonces, feliz al sentir la espuma de agua entre las plantas de los pies y el cuero de la suela, Correría hasta perder el aliento para unirse a Pierre y a los otros, sentados en la entrada del pasillo de la única casa de dos pisos de la calle, afinando el palo de madera que serviría poco después para jugar a la villalda, con la paleta de madera azul. Cuando estaban todos reunidos partían, raspando al pasar con la paleta las verjas enlumbradas de los jardines de las casas con un gran ruido que despertaba al barrio y sobresaltaba a los gatos dormidos bajo las glicinas polvorientas. Cruzaban la calle corriendo, tratando de pillarse cubiertos ya de un buen sudor, como siempre en la misma dirección hacia el campo verde, no lejos de la escuela, a cuatro o cinco calles de allí, pero hacían una parada obligada en lo que llamaban el chorro una inmensa fuente redonda de dos niveles en una plaza bastante grande donde el agua no corría pero cuyo estanque tapado desde hacía mucho tiempo llegada hasta la borde de vez en cuando las lluvias torrenciales. Entonces el agua se estancaba, se cubría de viejo verdín, cortezas de melón, peladuras de naranja y toda clase de desechos hasta que el sol la aspiraba o la municipalidad reaccionaba y decidía bombearla, y un poco seco, cuarteado, sucio, quedaba largo tiempo el fondo del estanque a la espera de que el sol, prosiguiendo su esfuerzo, lo redujera a polvo y el viento o la escoba de los barrenderos lo arrojara sobre las hojas barnizadas del ficus que rodeaba la plaza. De todos modos, el verano el estanque estaba seco y ofrecía su gran borde de piedra oscura, brillante, alisado por miles de manos y fondillos de pantalones y sobre el cual Jacques Pierre y los demás jugaban como si fuera el potro con arzón, girando sobre el trasero hasta que una caída irresistible los precipitaba al fondo poco profundo del estanque que olía a orina y a sol. Después, corriendo siempre, en el calor y el polvo que cubrían con una misma capa gris sus pies y sus sandalias, volaban hacia el campo verde. Se trataba de una especie de terreno baldío detrás de una fábrica de toneles donde, entre aros de hierro oxidado y viejos fondos de barril podridos, crecían unas matas de hierbas anémicas en las juntas de las losas de toba. Allí, Dando fuertes gritos trazaban un círculo. Uno de ellos se instalaba paleta en mano en el centro y los otros por turno debían devolver el palo al interior. Si el palo aterrizaba dentro en lo que había lanzado, defendía a su vez el círculo con su paleta. Los más diestros lo atrapaban al vuelo y lo enviaban muy lejos. En ese caso, tenían el derecho de ir al lugar donde había caído y golpeando la extremidad con el canto de la paleta, lo hacían volar por el aire, lo enviaban mal lejos todavía, y así sucesivamente hasta que, errando el golpe o porque los otros lo atajaban al vuelo, volvían rápidamente atrás para defender de nuevo el círculo contra el palo rápida y hábilmente lanzado por el adversario. Este tenis de pobres con algunas reglas más complicadas, ocupaba toda la tarde. El más diestro era Pierre, más delgado que Jacques, también más bajo, casi frágil, tan rubio como él era moreno, rubio hasta las pestañas, entre las cuales su mirada azul y directa se ofrecía en defensa un poco herida, asombrada, aparentemente torpe, pero de una eficacia precisa y constante en la acción. Jacques, por su parte, conseguía parar los tiros en situaciones imposibles pero no hacía los reveses. Por ser capaz de lo primero y por sus logros que despertaban la admiración de sus amigos, se creía el mejor y solía fanfarronear. En realidad Pierre le ganaba siempre y nunca decía nada. Pero terminado el juego, se erguía cuán alto era y sonreía en silencio mientras escuchaba a los otros. Cuando el tiempo o el humor no se prestaban, en lugar de correr por las calles y los terrenos baldíos, se reunían primero en el corredor de la casa de Jacques. Desde allí, por una puerta del fondo, pasaban a un pequeño patio más abajo, rodeado por las paredes de tres casas. En el cuarto lado, por encima del muro de un jardín asomaban las ramas de un gran naranjo cuyo perfume, cuando florecía, subía a las casas miserables, pasaba por el corredor o bajaba al patio por una escalerilla de piedra. En un lado y la mitad de otro, en una pequeña construcción en escuadra, vivía el peluquero español cuyo local se abría a la calle y una pareja de árabes. Algunas noches la mujer tostaba el café en el patio. En el tercer lado, los inquilinos criaban gallinas en altas jaulas destartaladas de madera y alambres. Por último, en el cuarto lado, se abrían a cada costado de la escalera las escaleras de grandes bocas que conducían a la oscuridad de los sótanos del edificio. Antros sin abertura ni luz, cavados en la tierra, sin separación alguna rezumantes de humedad a los que se bajaba por el cuarto apertamientos cubiertos de mantillo verdecillo y donde los inquilinos amontonaban en desorden el excedente de sus bienes, es decir, casi nada, viejos sacos que se pudrían, madera de cajones, antiguas palanganas oxidadas y agujereadas, en fin, lo que se amontona en todos los terrenos baldíos y no sirve ni al más miserable. Allí en uno de esos sótanos se reunían los niños. Allí acostumbraban a jugar los dos hijos del peluquero español, Jean y Joseph. Era su jardín particular. A las puertas de la chabola, Joseph redondo y malicioso se reía siempre y daba todo lo que tenía. Jean, pequeño y delgado, recogía incesantemente cuanto clavo cuanto tornillo encontraba, y se mostraba especialmente económico con sus canicas o sus huesos de albaricoque indispensables para cada uno de los juegos favoritos. Imposible imaginar nada más opuesto que estos dos hermanos inseparables, con Pierre, Jacques y Max, el último cómplice, se metían en el sótano hediondo y mojado. Sobre unos montantes de hierro oxidado tendían los sacos rotos que podrían en el suelo después de limpiarlos de esos pequeños bichos grises de caparazón articulado que llamaban cochinillos de indias. Y debajo de aquel toldo repugnante, por fin en casa, ellos que nunca habían tenido ni un cuarto propio, ni siquiera una cama que les perteneciese, Encendían pequeñas hogueras que encerradas en aquel aire húmedo y confinado agonizaban en humo y los desalojaban de la madriguera hasta que volvían a cubrirlas con tierra húmeda que traían del patio. Compartían entonces no sin discutir con el pequeño Jean los grandes caramelos de menta, los cacahuetes o los garbanzos secos y salados, los altramuces que llamaban tramuses o los pirulíes de colores violentos que los árabes ofrecían a las puertas del cine vecino en un mostrador, un simple cajón de madera montado sobre cojinetes, asaltado por las moscas, los días de tormenta. El suelo del patio húmedo, saturado de agua, dejaba escurrir el exceso de lluvia del interior de los sótanos, que se inundaban regularmente y subidos en viejos cajones, jugaban a ser Robinsones, lejos del cielo puro y de los vientos del mar, triunfantes en su reino de miseria. Pero los mejores eran los días de buen tiempo cuando con un pretexto cualquiera encontraban una buena mentira para interrumpir la siesta, porque entonces podían andar largo rato, ya que jamás tenían dinero para el tranvía, hasta el jardín experimental siguiendo la serie de calles amarillas y grises del suburbio, atravesando el barrio de los establos, los grandes cobertizos y pertenecientes a las empresas o los particulares que abastecían con camiones tirados por caballos de tierra del interior, costeaban las grandes puertas corredizas detrás de las cuales se oía el pisoteo de los caballos, sus bruscos resoplidos, que hacían chasquear los belfos, el ruido, en la madera de la artesa, de la cadena de hierro que servía de cabestro, Mientras respiraban con delicia el olor del estiércol, paja y sudor que venía de esos lugares prohibidos en los que Jacques seguía pensando antes de dormirse. Delante de un establo abierto donde curaban a los caballos, grandes animales patudos procedentes de Francia que los mimaban con ojos de exiliados, embrutecidos por el calor y las moscas, se detenían hasta que, expulsados a empellones por los camioneros, corrían hacia el inmenso jardín donde se cultivaban las variedades más raras. En la gran alameda que abría hasta el mar una gran perspectiva de estanques y flores, se daban aires de paseantes indiferentes y civilizados bajo la mirada desconfiada de los guardianes pero en el primer sendero transversal echaban a correr hacia la parte este del jardín, atravesando filas de enormes mangles, tan apretados que a su sombra era casi de noche en dirección a los grandes cauchos, cuyas ramas colgantes no se distinguían de las múltiples raíces que bajaban hasta el suelo desde las primeras ramas, y Todavía más lejos, hacia la meta real de la expedición, los altos cocoteros con sus ramos de pequeños frutos redondos y apretados de color naranja que llamaban cocos. Allí había que extremar primero los reconocimientos en todas direcciones para asegurarse de que no había ningún guardián en las inmediaciones. Después empezaba el aprovisionamiento de municiones, es decir, de piedras. Cuando todos tenían los bolsillos llenos, cada uno apuntaba por turnos los racimos que, sobresaliendo del resto de los árboles, se balanceaban suavemente en el cielo. Por cada blanco acertado caían algunos frutos que pertenecían al afortunado tirador. Los otros tenían que esperar antes de tirar a que recogiera su botín. En este juego, jax que era diestro en arrojar piedras, igualaba a Pierre. Pero los dos compartían lo que ganaban con los otros menos afortunados. El más torpe era Max, que usaba gafas y tenía mala vista, achaparrado y recio. Los demás lo respetaban desde el día en que lo vieran pelear. Mientras que en las frecuentes batallas callejeras en que participaban tenían la costumbre, sobre todo Jack, que no podía dominar su cólera y su violencia, de arrojarse sobre el adversario para hacerle cuanto antes el mayor daño posible, con riesgo de que lo devolvieran con creces. Max, que tenía un apellido de resonancias germánicas un día que el gordo hijo del carnicero apodado Solomillo lo trató de cerdo alemán, se quitó tranquilamente las gafas que confió a Joseph, se puso en guardia como los boxeadores retratados en los periódicos, e invitó al otro a que repitiera su insulto. Después, aparentemente sin calentarse, evitó todos los asaltos de Solomillo, le pegó varias veces sin que el otro le tocara y por último tuvo la felicidad de ponerle un ojo morado, suprema gloria. A partir de ese día quedó asentada la popularidad de Max en el grupito. Con los bolsillos y las manos pegajosos de fruta salían del jardín corriendo hacia el mar y no bien habían abandonado el recinto juntando los cocos y sus pañuelos sucios masticaban con delicia las bayas fibrosas repugnantes por azucaradas pero ligeras y sabrosas como la victoria después corrían hacia la playa para ello había que cruzar el camino llamado de los corderos porque era el que solían tomar los rebaños en su camino de ida o de vuelta al mercado de maison carré al este de argel era en realidad una carrera de circunvalación que separaba el mar del arco que trazaba la ciudad instalada en el anfiteatro de sus colinas entre la carretera y el mar unas extensiones de arena o de polvo de cal en la que se blanqueaban maderos y trozos de hierro, separaban manufacturas ladrillantes y una fábrica de gas. Una vez atravesada esa tierra ingrata, se desembocaba en la playa de Sabetz. La arena era poco negra y las primeras olas no siempre transparentes. A la derecha, un establecimiento de baños ofrecía sus casetas y los festivos su sala una gran caja de madera montada sobre pilotes para bailar. Todos los días durante la temporada un vendedor de patatas fritas avivaba su hornillo. La mayor parte del tiempo el pequeño grupo no tenía siquiera el dinero para un cucurucho. Si por casualidad uno de ellos disponía de la moneda necesaria, compraba el cucurucho avanzaba gravemente hacia la playa, seguido por el cortejo respetuoso de sus camaradas, y delante del mar, a la sombra de una vieja barca desmantelada, plantando los pies en la arena, se dejaba caer sobre las nalgas, sosteniendo bien vertical el cucurucho con una mano y cubriéndolo con la otra para no perder ninguno de los grandes copos crujientes. La costumbre Quería entonces que ofreciera una patata a cada uno de sus amigos, quienes saboreaban religiosamente esa única golosina caliente y perfumada de aceite fuerte. Después miraban al afortunado que gravemente saboreaba una por una el resto de las patatas. En el fondo del paquete siempre quedaban restos de fritura. Todos suplicaban al aito que les permitiera compartirlos. Y las más de las veces, salvo cuando se trataba de Chean, él desplegaba el papel engrasado, disponía las migajas y autorizaba a todos, uno cada vez, a que se sirvieran una. Hacía falta simplemente una mano inocente que decidiera quién atacaría primero y podría por consiguiente servirse la migaja más grande. Terminado el festín, placer y frustración de inmediato olvidados, venía la carrera hacia el extremo oeste de la playa bajo el duro sol hasta unos cimientos semiderruidos de lo que debía de haber sido una cabaña desaparecida detrás de los cuales podían desvestirse. En unos instantes estaban desnudos y poco después en el agua nadando vigorosa y torpemente, lanzando exclamaciones. Escupiendo todo el tiempo, desafiándose o zambulléndose a permanecer más tiempo debajo del agua. El mar estaba tranquilo, tibio, el sol ahora ligero sobre las cabezas mojadas, y la gloria de la luz llenaba a esos cuerpos jóvenes de una alegría que los hacía gritar sin interrupción. Reinaban sobre la vida y sobre el mar y lo más fastuoso que puede dar el mundo lo recibían y gastaban sin medida, como señores seguros de sus riquezas irreemplazables. Se olvidaban hasta de la hora. Corriendo de la playa al mar, secándose en la arena el agua salada que los dejaba viscosos, lavándose después en el mar la arena que los vestía de gris, Corrían y los vencejos con sus gritos rápidos empezaban a volar más bajo sobre las fábricas y la playa. El cielo, vaciado de bochorno del día, se volvía más puro, iba poniéndose verde, la luz aflojaba y, del otro lado del golfo, la curva de las casas y de la ciudad, anegada hasta ese momento en una especie de bruma, se hacía más precisa. Aún era de día, pero las lámparas ya se encendían en previsión de rápido crepúsculo africano. Por lo general era Pierre el primero en dar la señal. Es tarde y enseguida venía la desbandada, la despedida apresurada. Jacks con Joseph y Jean corrían ya hacia sus casas sin preocuparse de los demás. Galopaban hasta perder el aliento. La madre de Joseph tenía la mano presta. En cuanto a la abuela de Jacks, seguían corriendo en la tarde que caía a toda velocidad, inquietos por los primeros mecheros de gas, por los tranvías iluminados que huían delante de ellos. Aceleraban la carrera, aterrados al ver la noche instalada ya, y se separaban en el umbral de la puerta sin despedirse siquiera. Esas noches Jacks se detenía en la escalera oscura y maloliente, se apoyaba en la oscuridad contra la pared y esperaba que se calmara el corazón que le saltaba en el pecho. Pero no podía demorarse y saberlo le hacía jadear aún más. En tres saltos, llegaba al rellano, pasaba delante de la puerta de los retetes del piso y abría la de su casa. Había luz en el comedor al final del pasillo y helado. Oía el ruido de las cucharas en los platos. Entraba. Alrededor de la mesa, bajo la luz redonda de la lámpara de petróleo, el tío semimudo seguía sorbiendo ruidosamente la sopa. Su madre, todavía joven, el pelo castaño y abundante, lo miraba con su hermosa y dulce mirada. Ya sabes, empezaba. Pero, erguida en su vestido negro, la boca firme, los ojos claros y severos, la abuela, que solo le veía la espalda, interrumpía a la hija. ¿De dónde vienes? decía. Pierre me ha ayudado con los deberes de aritmética. La abuela se levantaba y se acercaba, le olía el pelo, después le pasaba la mano por los tobillos, todavía llenos de arena. Vienes de la playa. Así que eres un mentiroso, articulaba el tío. La abuela pasaba detrás de él, cogía el látigo llamado vergajo que colgaba detrás de la puerta y le daba tres o cuatro fustazos en las piernas y las nalgas que le quemaban hasta hacerle gritar. Más tarde, con la boca y la garganta llena de lágrimas, delante del plato de sopa que el tío compadecido le había servido, se ponía tenso para evitar que le asomaran las lágrimas. Y su madre, después de echar una rápida mirada a la abuela, volvía hacia él ese rostro que tanto amaba. Toma la sopa, decía. Ya pasó. Ya pasó. Y él se echaba a llorar. Jacques Cormery se despertó. El sol ya no reflejaba en el cobre rojo de buey, sino que había bajado hasta el horizonte e iluminaba ahora el tabique de enfrente. Se vistió y subió al puente. Llegaría a Argel al final de la noche. El padre, su muerte, la guerra, el atentado. La estrechaba entre sus brazos en el umbral mismo de la puerta, todavía sofocado por haber subido la escalera de cuatro en cuatro, con un solo impulso falible, sin errar un escalón, como si su cuerpo conservara siempre la memoria exacta de la altura de los peldaños. Al bajar del taxi, en la calle tan animada ya, todavía brillando en algunos sitios el agua del riego de la mañana que con el calor incipiente empezaba a disiparse en vapor, la había visto en el mismo lugar de antes, en el estrecho y único balcón del apartamento, entre los dos cuartos, encima de la marquesina del peluquero, que ya no era el padre de Jean y Joseph muerto por tuberculosis. Es el trabajo, decía su mujer, siempre respirando pelos, revestida de zinc, con su eterno cargamento de valla de ficus, papelitos arrugados y viejas colillas. Allí estaba el pelo siempre abundante pero blanco desde hacía tiempo, todavía erguida a pesar de sus setenta y dos años. Se le hubieran echado diez menos por su extrema delgadez y su vigor todavía visible, como ocurría con toda la familia, tribu de flacos de aire indolente, pero de energía infatigable en quienes la vejez no parecía ser mella. A los cincuenta años el tío Emily semimudo parecía un muchacho. La abuela había muerto sin doblar la cabeza. Y en cuanto a su madre, hacía la que corría ahora. Era como si nada pudiese contra su suave tenacidad. Decenas de años de un trabajo agotador habían respetado en ella a la joven que el niño Cormery no tenía ojos suficientes para admirar. Cuando llegó frente a la puerta su madre la abrió y se arrojó en sus brazos. Y entonces, como cada vez que se encontraban, lo besó dos o tres veces. Lo estrechó contra ella con todas sus fuerzas y él sintió las costillas, los huesos duros y salientes de los hombros un poco temblorosos. Mientras respiraba el suave olor de su piel, que le recordaba ese lugar debajo de la nuez entre los dos tendones yugulares, que ya no se atrevía a besarle pero que le gustaba respirar y acariciar en su infancia las raras veces en que lo sentaba sobre sus rodillas y él fingía dormirse, con la nariz en ese pequeño hueco que tenía para él el olor harto raro en su vida de niño de la ternura. Ella lo besaba y, después de soltarlo, lo miraba y volvía a abrazarlo para besarlo una vez más como si Habiendo medido todo el amor que podía sentir por él o expresarle, hubiera decidido que aún faltaba una dosis. Hijo mío, decía, estaba lejos y después, inmediatamente después, se volvía, entraba en el apartamento y se sentaba en el comedor que daba a la calle como si ya no pensara más en él ni en nada e incluso lo miraba a veces con una expresión extraña, como si en ese momento, o por lo menos esa era la impresión que daba, Jax estuviera de más y perturbara el universo estrecho, vacío y cerrado, donde su madre se movía solitaria. Aquel día, para colmo, cuando se sentó a su lado, parecía como habitada por una especie de inquietud y miraba de vez en cuando la calle furtivamente, como su hermana miraba sombría y afiebrada, que se sosegaba cuando la volvía hacia Jacques. La calle era cada vez más ruidosa y más frecuente el tránsito de los pesados tranvías rojos con gran estruendo de hierros viejos. Cormery miraba a su madre con una blusita gris animada por un cuello blanco de perfil delante de la ventana, sentada en la incómoda silla que ocupaba siempre, la espalda un poco encorvada por la edad, pero sin buscar el apoyo del respaldo, las manos juntas y un pañuelito que a veces apretaba con sus dedos entumecidos y después abandonaban el regazo entre las manos inmóviles, la cabeza siempre un poco vuelta hacia la calle. Era la misma de 30 años atrás y bajo las arrugas seguía encontrando la misma cara milagrosamente joven, los arcos superciliares lisos y pulidos como si se fundieran en la frente, la pequeña nariz recta. La boca todavía bien dibujada, a pesar de la crispación de las comisuras de los labios, sujetando la dentadura postiza. El cuello mismo, que tan pronto se arruina, conservaba su forma, a pesar de los tendones nudosos y del mentón un poco flojo. -Ha sido la peluquería -dijo Jack. Ella sonrió con su aire de niña atrapada en falta. Sí, llegabas tú. Siempre había sido coqueta a su manera casi invisible y por pobremente que se vistiera Jack no recordaba haberle visto llevar una cosa fea. Todavía ahora los grises y los negros que usaba estaban bien elegidos. Era el gusto de la tribu siempre miserable y pobre o con mucho, en el caso de ciertos primos, algo desahogada. Pero todos, y especialmente los hombres, eran fieles como todos los mediterráneos a las camisas blancas y al pliegue del pantalón, considerando natural que ese cuidado incesante daba a la escasez de guardarropa se añadiera al trabajo de las mujeres. Madres o esposas. En cuanto a su madre, siempre había considerado que no bastaba con lavar la ropa y limpiar la casa de los otros, y Jack se acordaba de haberla visto siempre planchar el único pantalón de su hermano y suyo, hasta que él se marchó para entrar en el universo de las mujeres que no lavan ni planchan. -Es el italiano -dijo su madre. El peluquero trabaja bien. Sí, dijo Jacks. Estuvo por decir, estás muy bonita, y se detuvo. Siempre lo había pensado de su madre y nunca se había atrevido a decírselo. No porque temiera un rechazo o porque dudara de que ese cumplido le gustase, sino porque hubiera sido franquear la barrera invisible detrás de la cual siempre la había visto parapetada dulce, cortés, conciliadora, incluso pasiva y sin embargo jamás conquistada por nada ni por nadie. Aislada en su semisordera, en su dificultad de lenguaje, bella seguramente pero casi inaccesible, tanto más cuanto más sonriente parecía y cuanto más se volcaba hacia ella su corazón. Sí, Toda la vida había tenido el mismo aire temeroso y sumiso, y sin embargo distante. Los mismos ojos con que veía, treinta años atrás, sin intervenir, como su madre lo castigaba con el látigo, ella que jamás había tocado realmente ni siquiera reprendido a sus hijos, ella a quien sin duda esos golpes también dolían, pero que, Inhibida por la fatiga, por la incapacidad de expresión y por respeto a su madre, lo permitía. Había aguantado durante días y años los golpes a sus hijos, como aguantaba para ella misma la dura jornada de trabajo al servicio de los demás. Los suelos lavados de rodillas, la vida sin hombre y sin consuelo entre los restos engrasados y la ropa sucia de los otros los largos días de faena acumulados en una existencia que, a fuerza de estar privada de esperanza, había perdido todo resentimiento, una vida ignorante, obstinada, resignada a todos los sufrimientos, tanto los suyos como los ajenos. Nunca la había oído quejarse salvo para decir que estaba cansada o que le dolían los riñones después de haber lavado mucha ropa. Nunca la había oído hablar mal de nadie salvo para decir que una hermana o una tía no eran buenas con ella o eran orgullosas. Pero rara vez la había oído reírse a carcajadas. Se reía un poco más ahora que no trabajaba. Pues sus hijos cubrían todas sus necesidades. Jacques miraba el cuarto que tampoco había cambiado. No había querido abandonar ese apartamento en el que tenía sus costumbres. Ese barrio donde todo le era fácil, por otro más cómodo, pero en el que todo resultaría más difícil. Sí, era la misma habitación. Habían cambiado los muebles que eran ahora decentes y menos miserables, pero seguían estando desnudos, pegados a la pared. ¿Siempre andas hurgando? dijo su madre. Sí, no podía dejar de abrir el aparador que contenía siempre lo estrictamente necesario a pesar de sus súplicas y cuya desnudez le fascinaba. Habría también los cajones del trinchante donde se guardaban los dos o tres medicamentos que se consideraban suficientes en la casa, mezclados con dos o tres periódicos viejos, pedazos de cordel, una cajita de cartón llena de bombones sueltos, una vieja foto de identidad. Allí incluso lo superfluo era pobre, porque lo superfluo nunca se utilizaba. Y Jack sabía que instalada en una casa normal donde los objetos apuntaran como en la suya su madre solo utilizaría lo estrictamente necesario sabía que en el cuarto de su madre al lado amueblado con un pequeño armario una cama angosta un tocador de madera y una silla de anea con la única ventana y su cortina de broché no encontraría absolutamente ningún objeto Salvo el pañuelo arrugado que abandonaba en la madera desnuda del tocador. Justamente lo que le sorprendió al descubrir estas cosas, fuesen las de sus compañeros de liceo o más tarde las de un mundo más rico, era la cantidad de floreros, copas, estatuillas, cuadros que atiborraban las habitaciones. En su casa decían. El florero que está sobre la chimenea, el tiesto, los planos hondos y los pocos objetos que había no tenían nombre. En cambio en casa de su tío se mostraba la cerámica flameada de los boscos. Se comía en el servicio de Kimper. Él había crecido en una pobreza desnuda como la muerte. Entre sustantivos comunes. En casa de su tío descubría los sustantivos propios. Y todavía hoy en la habitación de baldosas recién lavadas, en los muebles simples y brillantes, no había más que un cenicero árabe de cobre repujado sobre el trinchante, en previsión de su llegada, y el candelabro de correos en la pared. Nada para ver y poco que decir, por eso lo ignoraba todo de su madre salvo que él mismo conocía, también de su padre. Papá? Ella lo miraba atenta. Sí, se llamaba Henry y qué más, no sé. ¿No tenía otros nombres? Creo que sí, pero no me acuerdo. Súbitamente distraída, miraba la calle donde el sol daba ahora con todas sus fuerzas. ¿Se parecía a mí? Sí, era tu vivo retrato. Tenía los ojos claros y la frente como tú. ¿En qué año nació? No sé, yo tenía cuatro años más que él. ¿Y tú en qué año? No sé, mira el libro de familia. Jacks fue al dormitorio, abrió el armario. Entre las toallas en el estante superior estaba el libro de familia, el carnet de la pensión militar y algunos viejos papeles redactados en español. Volvió con los documentos. Había nacido en 1885 y tú, en 1882, tú tenías tres años más que él. Ah, yo creía que eran cuatro. Hace mucho tiempo. Me dijiste que había perdido muy pronto a su padre y a su madre y que sus hermanos lo metieron en el orfanato. Sí, su hermana también. ¿Sus padres tenían una finca? Sí. Eran alsacianos, en Oulet Fayet. Sí, y nosotros en Chiraca está muy cerca. ¿A qué edad perdió sus padres? No sé, bueno, era pequeño. Su hermana lo abandonó, eso no está bien. Él no quería verlos más. ¿Qué edad tenía su hermana? No sé. ¿Y sus hermanos? ¿Era el más pequeño? No, el segundo. Pero entonces sus hermanos eran demasiados niños para ocuparse de él. Sí, claro. Entonces no era culpa de ellos. Sí, él estaba resentido. Después del orfanato a los 16 años volvió a la finca de su hermana. Le hacían trabajar demasiado. Era demasiado. Vino a Cheraga. Sí, a nuestra casa. ¿Allí lo conociste? Sí. Ella volvió de nuevo la cabeza hacia la calle y Jack se sintió incapaz de seguir por ese camino. Pero ella misma tomó otra dirección. No sabía leer, comprendes. En el orfanato no les enseñaban nada. Pero tú me has mostrado las tarjetas postales que te mandaba durante la guerra. Sí, aprendió con el señor Krasut. En la casa Ricombe. Sí, el señor Krasud era el jefe. Le enseñó a leer y escribir. ¿A qué edad? A los veinte años, no sé, son cosas viejas. Cuando nos casamos ya había aprendido mucho de vinos y podía trabajar en cualquier parte. Tenía buena cabeza. Lo miraba como tú. Y después. Después llegó tu hermano, tu padre trabajaba para Ricome y Ricome lo mandó a su finca de Saint-Lapotre. Saint-Lapotre, sí. Y después vino la guerra, murió. Me mandaron la esquirla del obús. La esquirla del obús que había abierto la cabeza de su padre se guardaba en la cajita de bizcochos. Detrás de las mismas toallas, en el mismo armario con las postales enviadas desde el frente, y que podía recitar de memoria en su sequedad y brevedad. Mi querida Lucy, estoy bien. Mañana cambiamos de acantonamiento. Cuida bien de los niños. Un beso, tu marido. Sí. En el fondo mismo de la noche de su nacimiento durante la mudanza, emigrante, hijo de emigrantes, Europa, Ponía de acuerdo ya sus cañones que estallarían al unísono unos meses más tarde, expulsando a los Cormini de Saint-Abbot hacia su regimiento en Argel. Ella hacía el pequeño apartamento de su madre en un barrio miserable, llevando en brazos al niño hinchado de picaduras de mosquitos. No se preocupe, madre, cuando Henry vuelva nos iremos, y la abuela erguida, el pelo blanco peinado hacia atrás, los ojos claros y duros, decía, hija mía, habrá que trabajar. Estuvo en el regimiento de Zuavos. Sí, hizo la guerra en Marruecos. Era verdad, lo había olvidado. En 1905 su padre tenía veinte años. Había hecho el servicio activo, como se dice, contra los marroquíes. Jack se acordaba de lo que le había dicho el director de su escuela cuando lo encontró años antes en las calles de Argel. El señor Levesque había llamado a filas en la misma fecha que su padre, pero habían permanecido solo un mes en la misma unidad. Según él, había conocido mal a Cormery porque éste hablaba poco. Infatigable en el trabajo, taciturno pero ecuánime y de buen carácter. Una sola vez puso Cormery fuera de sí. Era de noche, después de un día torrido, en aquel rincón del Atlas donde el destacamento acampaba en la cima de una pequeña colina protegida por un desfiladero. Cormery y Levesque tenían que relevar al sentinela apostado al pie del desfiladero. Nadie había respondido a los llamamientos, y tras un seto de chumberas encontraron al camarada con la cabeza echada hacia atrás, extrañamente vuelta hacia la luna. Y al principio no la reconocieron, tenía una forma extraña, pero era muy sencillo. Había sido degollado, y en la boca la tumefacción lívida era su sexo entero. Entonces vieron el cuerpo con las piernas abiertas, el pantalón de suavo derragado y en la mitad de la abertura, bajo el reflejo ahora indirecto de la luna, el charco cenacoso. Cien metros más lejos, esta vez detrás de un gran peñasco, estaba el segundo centinela, expuesto de la misma manera. Se dio la voz de alarma, se duplicaron los puestos de guardia. Al alba, cuando subieron al campamento, Cormery dijo que los que habían hecho eso no eran hombres. Levesque, reflexionando, respondió que, a juicio de ellos, ese era el modo en que debían obrar los hombres, porque ellos estaban en su tierra y empleaban cualquier medio. Cormery porfió, Tal vez, pero está mal. Un hombre no hace eso. Le ves que dijo que para ellos, en ciertas circunstancias, un hombre debe permitirse de todo, destruirlo todo. Entonces con Mary gritó como en un arrebato de locura furiosa: No. Un hombre se contiene. Eso es un hombre. Y si no. Y después se calmó: Yo agregó con voz sorda, soy pobre, salgo del orfanato, me ponen este uniforme, me arrastran a la guerra, pero me contengo. Hay franceses que no se contienen, dijo la Entonces ellos tampoco son hombres, y de pronto gritó... ¡Raza inmunda! ¡Qué raza! Todos, todos. Y entró en su tienda pálido como un muerto. Reflexionando, Jack se daba cuenta de que la persona que más le había hablado de su padre era el viejo maestro. Pero nada más, salvo detalles de lo que el silencio de su madre le había permitido adivinar. Un hombre duro, amargo, que había trabajado toda su vida, había matado porque se lo ordenaban, aceptado todo lo que no se podía evitar pero que conservaba en el fondo una negativa algo inquebrantable. Un hombre pobre, en fin... Pues la pobreza no se elige, pero puede conservarse. Y por lo poco que sabía a través de su madre trataba de imaginar al mismo hombre nueve años más tarde casado, padre de dos niños, y al que, tras haber conseguido una situación un poco mejor, se le convoca en Argel para la movilización. El largo viaje nocturno con la mujer paciente y los niños insoportables. La separación en la estación y, tres días después, en el pequeño apartamento de Belcourt, su llegada repentina con el magnífico uniforme rojo y azul y los bombachos del regimiento de Zuavos, Sudando bajo la lana espesa en el calor de julio, el sombrero de paja en la mano, porque no tenía ni fez ni casco, pues había sido clandestinamente del depósito situado bajo las bóvedas de los muelles y corrido para abrazar a su mujer y a sus hijos antes de embarcarse esa noche para Francia, que nunca había visto, por el mar que nunca lo había llevado, y los abrazó fuerte, brevemente. Para marcharse al mismo paso. Y la mujer en el balconcito le hizo una señal, a la que él respondió en plena carrera, volviéndose para agitar el sombrero, antes de seguir corriendo por la calle gris de polvo y de calor y desaparecer delante del cine, más lejos, bajo la luz brillante de la mañana, para no volver más. El resto había que imaginárselo, no a través de lo que podía contarle su madre, que ni siquiera tenía idea de la historia o de la geografía, que sólo sabía que vivía en una tierra próxima al mar, que Francia estaba al otro lado de ese mar que jamás había atravesado. Francia. Ese lugar oscuro, perdido en una noche indecisa, al que se llegaba por un puerto llamado Marsella, que imaginaba como el puerto de Argel donde brillaba una ciudad muy bella, decían que se llamaba París, y donde había por fin una región llamada Alsacia, de donde procedían los padres de su marido, huyendo hacía mucho tiempo de unos enemigos llamados alemanes para instalarse en Argelia, región que era preciso recuperar de los mismos enemigos que habían sido siempre malos y crueles, sobre todo con los franceses, y sin ningún motivo. Los franceses se veían siempre obligados a defenderse de esos hombres pendencieros e implacables. Allí, junto con España, que no podía situar, pero que en todo caso no estaba lejos de donde sus padres menorquines se habían marchado hacía tanto tiempo como los padres de su marido para venir a Argelia, porque se morían de hambre en Mahón que no sabía siquiera que estuviese en una isla, ignorando por otra parte que... lo que era una isla, ya que jamás había visto una. De otros países a veces la sorprendían los nombres sin llegar a pronunciarlos correctamente. Y en cualquier caso jamás había oído hablar de Austria, Hungría, ni de Serbia. Rusia era como Inglaterra. Un nombre difícil. Desconocía lo que era un archipiélago y jamás hubiera podido pronunciar las cuatro sílabas de Sarajevo. La guerra estaba allí, como una nube maligna cargada de oscuras amenazas a las que no podía impedirle que invadiera el cielo, como no podía impedirse la llegada de las langostas o las tormentas devastadoras que se precipitaban sobre las mesetas argelinas. Los alemanes obligaban a Francia a ir a la guerra. Una vez más se iba a sufrir. No había causas para ello. Ella no conocía la historia de Francia ni lo que era la historia. Conocía un poco la suya y apenas la de aquellos a quienes quería. Y estos debían sufrir como ella. En la noche del mundo que no podía imaginar y de la historia que ignoraba. Una noche más oscura acababa apenas de caer. Habían llegado órdenes misteriosas, traídas al pueblo por un gerdarme sudoroso y cansado. Y hubo que dejar la finca donde preparaban la vendimia. El cura estaba ya en la estación de Monet para despedir a los soldados. -¡Hay que rezar! -le había dicho. Y ella contestó: Sí, señor cura, pero en realidad. No lo había oído porque no le había hablado bastante fuerte y por lo demás, no se le hubiera ocurrido la idea de rezar. Nunca había querido molestar a nadie y su marido se había marchado con su hermoso traje multicolor. Volvería pronto, todo el mundo lo decía. Los alemanes serían castigados, pero entre tanto había que encontrar trabajo. Afortunadamente un vecino había dicho a la abuela que en la charcutería del arsenal militar se necesitaban mujeres y que darían preferencia a las esposas de los movilizados, sobre todo si tenían familia. Y ella tendría la posibilidad de trabajar durante diez horas ordenando unos tubitos de cartón por tamaño y color. Podría llevar dinero a la abuela. Los niños tendría con qué comer hasta que los alemanes fueran castigados y Henry regresara. Desde luego no sabía que hubiera un frente ruso, ni lo que era un frente, ni que la guerra pudiera extenderse a los Balcanes, al Oriente Medio, al planeta. Para ella todo ocurría en Francia, donde los alemanes habían entrado sin avisar y habían atacado a los niños. Todo pasaba allí, en efecto. Lugar a donde se habían transportado lo más rápido que se podían las tropas de África y entre ellas a Cormery, a una región misteriosa de la que se hablaba, el Marné, sin haber tenido tiempo siquiera de encontrarles cascos, una región donde el sol no era lo bastante fuerte como para matar los colores, como en Argelia. De modo que, oleadas de argelinos, árabes y franceses, vestidos de tonos vivos y pimpantes, con sombreros de paja objetivos blancos, rojos y azules que se veían a cientos de metros, llegaban a oleadas a la línea de fuego. Eran destruidos a montones y empezaban a abonar un territorio estrecho que, durante cuatro años, hombres venidos del mundo entero, agazapados en madrigueras de barro, se obstinarían en defender metro por metro bajo un cielo erizado de obuses luminosos, obuses que maullaban mientras atronaban las grandes barreras de fuego que anunciaban los vanos asaltos. Pero por el momento no había madrigueras, solo las tropas de África que se fundían bajo el fuego como multicolores muñecos de seda. Y cada día centenares de huérfanos nacían en todos los rincones de Argelia, árabes y franceses. Hijos e hijas sin padre que tendrían que aprender a vivir sin lección y sin patrimonio. Unas semanas después, un domingo por la mañana, en el pequeño rellano interior del único piso, entre la escalera y los dos redredes sin luz, agujeros negros de mampostería, a la turca eternamente lavados con lejía y eternamente hediondos lucy corny y su madre sentadas en dos sillas bajas limpiaban lentejas bajo el tragaluz de la escalera y el pequeño en una cesta de ropa blanca chupaba una zanahoria llena de babas cuando un señor grave y bien vestido apareció en la escalera con una especie de pliego las dos mujeres sorprendidas dejaron los platos con las lentejas limpias que sacaban de una marmita situada entre ambas y se secaron las manos cuando el señor, que se había detenido en el penúltimo escalón, les rogó que no se movieran. Preguntó por la señora Carmery. -Es ella -dijo la abuela -yo soy su madre. Y el señor dijo que era el alcalde, que traía una noticia dolorosa que su marido había muerto en el campo de honor y que Francia lo lloraba y al mismo tiempo estaba orgullosa de él. Lucy Cormery no lo había oído, pero se levantó y le tendió la mano con mucho respeto. La abuela se incorporó cubriéndose la boca con la mano repitiendo, Dios mío, en español. El señor retuvo la mano de Lucy en la suya, después volvió a estrecharla con sus dos manos, murmuró unas palabras de consuelo y le entregó el pliego. Se volvió y bajó las escaleras con paso pesado. ¿Qué ha dicho? preguntó Lucy. Henry ha muerto. Lo mataron. Lucy miraba el pliego sin abrirlo. Ni ella ni su madre sabían leer le daba vueltas sin decir una palabra, sin una lágrima, incapaz de imaginar esa muerte tan lejana en el fondo de una noche desconocida, y después guardó el piego en el bolsillo del mandil de cocina, pasó delante del niño sin mirarlo y entró en el cuarto que compartía con sus dos hijos, cerró la puerta y las persianas de la ventana que daba al patio y se tendió en la cama donde permaneció muda, y sin lágrimas durante largas horas, apretando en el bolsillo el pliego que no podía leer, y mirando en la oscuridad la desgracia que no entendía. ¡Mamá! dijo Jacks. Ella seguía mirando la calle con la misma expresión y no lo oía. Jacks le tocó el ojo y arrugado de ella el brazo flaco. Se volvió hacia él sonriendo. -Las postales de papá, ¿sabes? -Las del hospital, sí. ¿Las recibiste después de la visita del alcalde? Sí. Una esquirla del obús había abierto la cabeza y lo transportaron en uno de esos trenes sanitarios pringosos de sangre, paja y vendas que hacían el trayecto entre la carnicería y los hospitales de evacuación en San Briuk. Allí había podido garrapatear dos tarjetas a tientas porque no veía. Estoy herido. Nada grave. Tu marido. Y murió al cabo de unos días. La enfermera escribió. Es preferible, hubiera quedado ciego o loco, tenía mucho coraje. Y después la esquirla del obús. Abajo una patrulla de tres paracaidistas armados pasaba por la calle en fila india, mirando a todas partes. Uno de ellos era negro, alto y flexible como un animal espléndido de piel manchada. Es por los bandidos, aclaró ella. Y estoy contenta de que hayas visitado su tumba. Yo ya soy demasiado vieja y además está lejos. Es bonita. La tumba? Sí, es bonita y hay flores. Sí, los franceses son muy valientes. Lo decía y lo creía, pero sin pensar ya en su marido, ahora olvidado y con él la desgracia de entonces. Y no quedaba nada más. Ni en ella ni en la casa del hombre devorado por un fuego universal y que sólo subsistía un recuerdo impalpable como las cenizas de un ala de mariposa quemada en el incendio de un bosque. Se me va a quemar la comida, espera. Se levantó para ir a la cocina y él ocupó su lugar, mirando a su vez la calle sin cambios desde hacía tantos años, con las mismas tiendas de colores apagados y desconchados por el sol. Solo el estanco de enfrente había sustituido por las gacintas multicolores de material plástico la cortina de cañitas huecas y cuyo ruido peculiar todavía escuchaba a Jax. Cuando la franqueaba y penetraba en el exquisito olor de papel impreso y del tabaco para comprar, el intrépido, con sus historias de honor y de coraje que lo exaltaban, la calle vivía ahora la animación del domingo por la mañana. Los obreros con sus camisas blancas recién lavadas y planchadas se encaminaban charlando hacia los tres o cuatro cafés que olían a sombra fresca y anís. Pasaban árabes, pobres también, pero limpiamente vestidos con sus mujeres siempre veladas, pero con zapatos Luis XV. A veces eran familias enteras de árabes endomingados. Una de las familias llevaba tres niños a rastras, uno de ellos disfrazado de paracaidista, y justamente en ese momento volvía a pasar la patrulla de paracaidistas tranquilos y en apariencia indiferentes. Cuando Lucy Corny entró en la habitación resonó la explosión. Parecía muy cercana, enorme. Sus vibraciones se prolongaban interminablemente un buen rato después de oírse la bombilla del comedor seguía vibrando en el fondo de la tulipa de vidrio que les iluminaba. Su madre retrocediendo al fondo de la habitación, pálida, los ojos negros llenos de un terror que no podía dominar, vacilando un poco. -Es aquí, es aquí repetía. -No, dijo Jax y se precipitó a la ventana. La gente corría, él no sabía dónde. Una familia árabe entró en la mercería de enfrente empujando a los niños y el mercero los recibió. Cerró la puerta, deslizó el pestillo y se quedó plantado detrás del vidrio, vigilando la calle. Entonces volvió a pasar la patrulla de paracaidistas corriendo en dirección opuesta. Los autos se acomodaban precipitadamente a lo largo de las aceras y se detenían. En pocos segundos la calle quedó vacía, pero inclinándose, Jacques podría ver un gran movimiento de la multitud más lejos, entre el cine y la parada de tranvía. -Voy a ver dijo. En la esquina de La Rue vociferaba un grupo de hombres. -¡Raza inmunda! decía un pobre obrero en camiseta, increpando a un árabe pegado a una puerta-cochera cerca del café. -Yo no he hecho nada dijo el árabe estáis todos en el ajobanda de cabrones y se abalanzó sobre él los otros lo contuvieron jacks le dijo al árabe venga conmigo y entró con él en el café que ahora era de jean su amigo de infancia el hijo del peluquero jean estaba allí siempre igual pero arrugado pequeño y delgado con un aire socarrón y atento no ha hecho nada, dijo Jax. Déjalo entrar en tu casa. Jean miró al árabe mientras secaba el zinc. Ven, dijo, y desaparecieron por el fondo. Al salir, el obrero miró de reojo a Jax. No ha hecho nada, dijo Jax. Hay que matarlos a todos. Eso se dice cuando uno está furioso. Reflexiona. El otro se encogió de hombros. Ve a mirar y ya hablaremos cuando hayas visto la papilla. Se oían campanilla de ambulancia rápidas, apremiante, Jacks corrió hacia la parada de tranvía. La bomba había estallado en el poste de electricidad cerca de la parada. Y había mucha gente esperando el tranvía, toda endomingada. El pequeño café de al lado se llenó de gritos. No se sabía si de cólera o de dolor se giró hacia su madre estaba ahora muy erguida muy blanca siéntate y la llevó hasta la silla que estaba muy cerca de la mesa se sentó junto a ella sosteniéndole las manos dos veces esta semana dijo tengo miedo de salir no es nada dijo jacks ya se va a acabar sí dijo ella lo miraba con un curioso aire indeciso como si vacilara entre la fe que tenía en la inteligencia de su hijo y su certidumbre de que la vida entera era una desgracia contra la cual lo único que podía hacerse era aguantar. Compréndelo, soy vieja. Ya no puedo correr. La sangre volvía ahora a sus vejillas. A lo lejos se oía el campanilleo de las ambulancias, apremiante, rápido, pero ella no lo oía. Respiró profundamente, se calmó y sonrió a su hijo con su bella sonrisa valiente. Había crecido como todos los de su raza en medio del peligro, y el peligro podía encogerle el estómago, pero ella lo soportaba como el resto. Era él quien no podía soportar esa contraída de agonizante que le aparecía de pronto. -Vente conmigo a Francia -le dijo. Pero ella sacudió la cabeza con resuelta tristeza. -Oh, no, allá hace frío, soy demasiado vieja, quiero quedarme en casa. La familia. Ah, le dijo su madre, estoy contenta cuando estás aquí, pero ven por la noche, me aburro menos. De noche, sobre todo en invierno, oscurece pronto. Si por lo menos supiera leer, tampoco puedo tejer cuando hay luz, me duelen los ojos. Entonces, si Etienne no está... Me acuesto y espero la hora de la comida. Dos horas así se hacen largas. Si las niñas estuvieran conmigo hablaría con ellas, pero vienen y se van. Soy demasiado vieja. Tal vez huelo mal y así, completamente sola. Hablaba de un tirón, con cortas frases sencillas, que se sucedían como si vaciara su pensamiento hasta ese momento silencioso, y agotado ese pensamiento, callaba de nuevo, con la boca apretada, la mirada dulce y apagada, mirando a través de las persianas cerradas del comedor, la luz sofocante que subía de la calle, siempre en el mismo lugar, en la misma silla incómoda, y su hijo daba vueltas como en otros tiempos alrededor de la mesa central. Lo mira de nuevo. Es bonito, solferino. Sí, es limpio, pero ha debido de cambiar desde la última vez que lo viste. Sí, ha cambiado. El doctor te manda saludos, ¿te acuerdas de él? No, hace tanto tiempo. Nadie se acuerda de papá. No estuvimos mucho tiempo y además no hablaba mucho. ¿Mamá? Ella... Lo mira con sus ojos distraídos y dulces, sin sonreír. Yo creía que papá y tú nunca habíais vivido juntos en Argel. No, no. ¿Me has oído? No había oído. Él lo adivinó por su aire un poco asustado, como si se disculpara y repitió la pregunta articulando: ¿Nunca vivisteis juntos en Argel? No. Pero... ¿Y cuando papá fue a ver cómo le cortaban la cabeza a Piret? Se daba en el cuello con el canto de la mano para hacerse entender, pero ella contestó enseguida. Sí, se levantó a las tres. Entonces... ¿Estabais en Argel? Sí, pero ¿cuándo? No sé. Trabajaba en casa de Ricom. Antes de que fuerais a Solferino, sí. Decía sí, tal vez fuera no. Había que remontar el tiempo a través de una memoria en sombras nada seguro. La memoria de los pobres está menos alimentada que la de los ricos. Tiene menos punto de referencia en el espacio, puesto que rara vez dejan un lugar donde viven y también menos puntos de referencia en el tiempo de una vida uniforme y gris. Tienen, claro está, la memoria del corazón, que es la más segura, dicen. Pero el corazón se gasta con la pena y el trabajo. Olvida más rápido bajo el peso de la fatiga. El tiempo perdido solo lo recuperan los ricos. Para los pobres el tiempo solo marca los vagos rastros del camino de la muerte. Y además, para poder soportar no hay que recordar demasiado. Hay que estar pegado los días, hora tras hora, como lo hacía su madre un poco a la fuerza, sin duda, puesto que aquella enfermedad juvenil, en realidad, según la abuela, era una tifoidea, aunque una tifoidea no deja semejantes secuelas. Un tifus quizás. ¿O qué? También allí reinaba la noche. Aquella enfermedad juvenil la había dejado sorda y con dificultad en el habla. Le impidió aprender lo que se enseña hasta a los más desheredados y la forzó a la resignación muda. Pero era también la única manera que había encontrado de afrontar su vida. ¿Y qué otra cosa podía hacer? Quién en su lugar hubiera encontrado otra cosa. Él hubiese querido que se apasionara describiéndole a un hombre muerto cuarenta años atrás cuya vida había compartido durante cinco años. La había compartido verdaderamente, pero ella no podía. Jacks no estaba siquiera seguro de que hubiera amado apasionadamente a aquel hombre. Y en todo caso era incapaz de preguntárselo, él también era mudo delante de ella e inválido a su manera. No quería saber nada en el fondo, lo que hubiera habido entre ellos y tenía que renunciar a saber por boca de ella. Incluso ese detalle que de niño le había impresionado tanto y que lo persiguió durante toda su vida hasta en sueños. Su padre... Levantándose a las tres para asistir a la ejecución de un criminal famoso, lo supo por su abuela. Piret era obrero agrícola en una finca de Sabel, bastante próxima a Argel. Había matado a martillazos a sus patrones y a los tres niños de la casa. -¿Para robar? -preguntó Jacques. -Sí -dijo el tío Etienne. -No -dijo la abuela pero sin dar más explicaciones. Habían encontrado los cadáveres desfigurados en la casa ensangrentada hasta el techo y debajo de las camas al más pequeño que respiraba todavía y moriría también, pero que había tenido fuerzas para describir en la pared encalada con el dedo empapado en sangre, fue Piret. Perseguido, el asesino fue hallado en el campo medio al helado. La opinión pública horrorizada reclamó una pena de muerte que no le fue escatimada, y la ejecución tuvo lugar en la cárcel del Barberús, en presencia de una multitud considerable. El padre de Jack se levantó por la noche para asistir al castigo ejemplar de un crimen que, según la abuela, le indignaba. Pero nunca se supo lo que había pasado. Al parecer, la ejecución tuvo lugar sin incidentes, pero el padre de Jacks volvió lívido, se acostó, se levantó para ir a vomitar varias veces, volvió a acostarse. Después, nunca quiso hablar de lo que había visto. Y la noche en que escuchó este relato, el propio Jacks tendido al borde de la cama para no tocar a su hermano con el que dormía, Hecho un ovillo, contenía una náusea de horror, machacando los detalles que le habían contado y los que imaginaba. Y esas imágenes lo persiguieron por la noche repitiéndose de vez en cuando, pero regularmente en una pesadilla privilegiada, diferente cada vez, pero con un solo tema. Venían a buscarlo a él, a Jax, para ejecutarlo. Y durante mucho tiempo, al despertar, se había sacudido el miedo y la angustia y recuperado, con alivio de una buena realidad, donde en rigor no existía posibilidad alguna de que fuera ejecutado. Hasta que, ya en edad adulta, la historia a su alrededor llegó a mostrarle que una ejecución, en cambio, era un acontecimiento previsible, no inverosímil, y la realidad ya no aliviaba sus sueños. Sino que alimentó durante años muy precisos la misma angustia que había trastornado a su padre y que éste le legara como única herencia evidente y segura. Era, sin embargo, un vínculo misterioso el que lo obligaba al muerto desconocido de Saint-Brieuc, que tampoco había pensado, después de todo, que fuese a morir de muerte violenta. Pasando por encima de su madre, que había conocido esta historia, visto los vómitos y olvidado aquella mañana, así como ignoraba que los tiempos eran otros. Para ella eran siempre los mismos y la desgracia podía aparecer en cualquier momento sin avisar. La abuela, en cambio, tenía una idea más justa de las cosas. -Terminarás en el cadalso le repetía con frecuencia a Jax, porque no, no tenía ya nada de excepcional. Ella no lo sabía, pero tal como era, nada le hubiera sorprendido. Erguida, con su largo vestido negro de profetisa, ignorante y obstinada, por lo menos ella, no había conocido nunca la resignación. Y había dominado más que nadie la infancia de Jacks. Criada por sus padres maoneses en una pequeña finca de Sahel, se había casado muy joven con otro maones, fino y frágil, cuyos hermanos se habían instalado en Argelia después de la muerte trágica del abuelo paterno, poeta a sus horas que componía sus versos, montado en una burra y corriendo los caminos de la isla entre los buretes de piedra que separaban los huertos. Durante uno de esos paseos, engañado por la silueta y el sombrero negro de a las anchas, un marido borrado, creyendo castigar a su amante, fusiló por la espalda a la poesía y a un modelo de virtudes familiares que, sin embargo, no había dejado nada a sus hijos. El resultado lejano de este trágico malentendido por el que un poeta encontraría la muerte fue el asentamiento en el litoral argelino de una cantidad de chiquillos analfabetos que se reprodujeron lejos de las escuelas, uncidos solamente a un trabajo extenuante bajo un sol feroz. Pero el marido de la abuela, a juzgar por las fotos, había conservado algo del abuelo inspirado y su rostro flaco, bien dibujado, de mirada soñaroda, coronado por una frente alta, no lo señalaba evidentemente para resistir a la joven, bella y enérgica esposa. La mujer le dio nueve hijos, dos de los cuales murieron en la primera infancia, mientras una tercera se salvaba a costa de la invalidez y el último nacía sordo y casi mudo. En la pequeña finca oscura, sin descuidar su padre del duro trabajo común, Criaba su prole con un largo palo cerca cuando estaba sentada en la punta de la mesa, lo que le ahorraba toda observación vana, pues el culpable recibía de inmediato un golpe en la cabeza. Reinaba exigiendo respeto a ella y a su marido a quien los hijos debían tratar de usted, según la costumbre española. El hombre no gozaría durante mucho tiempo de ese respeto, murió prematuramente, gastado por el sol y el trabajo y quizá por el matrimonio. Sin que Jacks pudiera saber jamás de qué enfermedad. Cuando se quedó sola la abuela, liquidó la pequeña finca y se estableció en Argel con los niños menores, mientras los otros empezaron a trabajar como aprendices. Cuando Jacques, siendo mayor, pudo observarla, ni la pobreza ni la adversidad le habían hecho mella. Solo tenía consigo a tres de sus hijos, Hatcherin, Corny y que era asistenta, el más joven inválido convertido en un vigoroso tonelero, y Joseph, el mayor, que no se había casado y trabajaba en los ferrocarriles. Los tres tenían salarios de miseria que, juntos, debía alcanzar para mantener a una familia de cinco personas. La abuela administraba el dinero de la casa y lo primero que sorprendió a Jax fue su codicia, pero no porque fuese avara, sino que lo era como lo es un avaro de aire que respira y le permite vivir. Era ella la que compraba las ropas de los niños. La madre de Jax volvía tarde por la noche y se contentaba con mirar y escuchar lo que se decía. Superada por la vitalidad de la abuela, en cuyas manos lo abandonaba todo. Así fue como Jack, durante toda su infancia, tuvo que llevar impermeables demasiado largos, pues la abuela los compraba para que durasen y contaba con la naturaleza para que la talla del niño se pusiera a la par de la del impermeable. Pero Jack crecía lentamente y sólo se decidió a hacerlo de verdad hasta los quince años, con lo que la ropa se gastó antes de ajustarse. Siguiendo los mismos principios de economía, le compraban otra, y Jacques, cuyos camaradas se burlaban de la vestimenta que llevaba, no tenía otro recurso que ablusarse el impermeable a la cintura para hacer original lo que era ridículo. Por lo demás, esa fugaz vergüenza quedaba rápidamente olvidada en clase, donde Jacks volvía a recuperar su ventaja, y en el patio de juegos donde era el rey del fútbol. Pero ese reino le estaba vedado porque el patio era de cemento y las suelas se gastaban con tanta rapidez que la abuela le había prohibido jugar al fútbol durante los recreos. Ella misma compraba para sus nietos unos sólidos y pesados zapatos cerrados que esperaba inmortales. En todo caso, para aumentar su longevidad, hacía poner en las suelas unos enormes clavos cónicos que presentaban una doble ventaja. Era necesario gastarlos antes de gastar la suela y permitían verificar las infracciones a la prohibición del lugar. En efecto, las corridas en el suelo de cemento los gastaban rápidamente y le daban a un pulido cuya frescura delataba al culpable. Todas las noches, al volver a su casa, Jax debía entrar en la cocina donde Cassandra oficiaba entre las negras marmitas y con la rodilla doblada, la suela al aire en la postura del caballo al que están errando, tenía que mostrar las suelas. Naturalmente, no podía resistir a la llamada de sus compañeros ni a la atracción de su juego favorito, y ponía toda su atención, no al ejercicio de una virtud imposible, sino el desilimulo de la falta. Así es como pasaba largos ratos, al salir de la escuela y más tarde del liceo, frotando las suelas en la tierra mojada. A veces la tricueñera daba resultado, pero llegaba el momento en que el desgaste de los clavos era escandaloso, en que la suela misma estaba gastada e incluso última de las catástrofes, como consecuencia de un puntapié torpe contra el suelo o contra la verja que protegía los árboles, se separaba del empeine y Jacks llegaba entonces a casa con el zapato atado o con un cordel para mantener la boca cerrada. Esas noches eran las del vergajo. A Jax, que lloraba, su madre le decía, por todo consuelo, es verdad que son caros, ¿por qué no tienes cuidado? Pero ella misma jamás tocaba a sus hijos. Al día siguiente le ponían a Jax unas alpargatas y los zapatos iban al remendón. Los recuperaba dos o tres días después que florecidos de clavos nuevos y tenía que aprender otra vez a mantener el equilibrio sobre las suelas desbaladizas e inestables. La abuela era capaz de ir todavía más lejos, y al cabo de tantos años Jack no podía recordar esta historia sin una crispación de vergüenza y asco. Su hermano y él no recibían ningún dinero para sus gastos menudos. Salvo cuando aceptaban visitar a un tío comerciante y a una tía bien casada. Con el tío era fácil, porque le tenían afecto, pero la tía tenía el arte de ostentar sus relativas riquezas, y los dos niños preferían quedarse sin dinero y sin los placeres que éste procuraba antes de sentirse humillados. En cualquier caso, y aunque el mar, el sol, los juegos del barrio fueran placeres gratuitos, las patatas fritas, los caramelos, los pasteles árabes y, sobre todo para Jacks, ciertos partidos de fútbol exigían un poco de dinero, unos centimos por lo menos. Una noche Jacks. Volvía de hacer la compra, llevando en el extremo de su brazo extendido la fuente de patatas gratinadas en la panadería del barrio. En la casa no había ni gas ni hornillo, y se cocinaba en un infiernillo de alcohol. Tampoco había horno, y para gratinar un plato lo llevaba preparado al panadero del barrio, quien a cambio de unos céntimos lo metía en el horno y lo vigilaba. La fuente humeaba a través del paño que lo protegía del polvo de la calle y permitía sostenerlo por las puntas. Colgada del brazo derecho la red llena de provisiones compradas en pequeñísimas cantidades. Media libra de azúcar. Medio cuarto de mantequilla. Cinco centimos de queso rallado. No pesaba mucho. Jacks olisqueaba el buen olor del gratén. Caminaba con paso vivo, evitando la multitud popular que esa hora iba y venía por las aceras del barrio. En ese momento, de su bolsillo agujereado, se escapó una moneda de dos francos, tintineando en la acera. Jax la recogió, verificó que era la suya y la puso en el otro bolsillo. «Hubiera podido perderla», pensó de pronto. Y el partido del día siguiente, que había borrado incluso su pensamiento le volvió la memoria. En realidad nadie le había enseñado lo que estaba bien o lo que estaba mal. Había ciertas cosas prohibidas y las infracciones eran rudamente sancionadas, otras no. Solo sus maestros, cuando el programa les dejaba tiempo, les hablaban a veces de moral. Pero también entonces las prohibiciones eran más precisas que las explicaciones. Lo único que Jacques había podido ver y experimentar en materia de moral era simplemente la vida cotidiana de una familia obrera, en la que evidentemente nadie pensaba nunca que hubiera otras vías fuera del trabajo más duro para obtener el dinero necesario para vivir. Pero esa era una lección de coraje, no de moral. Sin embargo, Jack sabía que estaba mal ocultar esos dos francos y no quería hacerlo. Y no lo haría. Quizá pudiera, como la otra vez, deslizarse entre dos tablas del viejo estadio del terreno de maniobras para asistir al partido sin pagar. Por eso él mismo no entendió por qué no había devuelto enseguida el dinero sobrante y por qué, un momento más tarde, volvió al retrete declarando que una moneda de dos francos había caído en el agujero mientras se subía el pantalón. Retrete era una palabra demasiado noble para designar el espacio reducido de mampostería construido en el rellano del único piso, privado de aire y de luz. Sin grifo, sobre un zócalo de media altura encajado entre la puerta y la pared del fondo, tenía un agujero a la turca en el que había que verter cubos de agua para vez cada vez que se usaba. Pero nada podía impedir que la hediondez de esos lugares desbordara hasta la escalera. La explicación de Jacks era plausible. Le evitaba que lo echaran a la calle para que buscara la moneda perdida y descargaba cualquier eventualidad. A Jack simplemente se le hizo un nudo en la garganta cuando anunció la mala noticia. Su abuela estaba en la cocina picando ajo y perejil en la vieja mesa verdosa y gastada por el uso. Se detuvo y miró a Jack, que esperaba en el estallido. Pero ella callaba y lo escrutaba con ojos claros y helados. ¿Estás seguro? dijo por fin. Sí, la oí al caer. Ella seguía mirándolo. Muy bien, dijo, vamos a ver. Y Jax, espantado, vio cómo se enrollaba la manga derecha, desnudaba el brazo blanco y salía al rellano. Él se lanzó al comedor al borde de la náusea. Cuando su abuela lo llamó Jax, la encontró delante del fregadero enjuagándose abundantemente el brazo cubierto de jabón gris. No hay nada, dijo. Eres un mentiroso. Él balbuceaba. Tal vez la haya arrastrado el agua. La abuela vacilaba. Tal vez, pero si has mentido pagarás el doble. Sí, pagó el doble. Porque en ese mismo momento comprendió que su abuela no había hurgado en la porquería por avaricia, sino por la necesidad terrible que hacía que en esa casa dos francos fueran una fortuna. Lo comprendió y por fin vio claramente, en un acceso de vergüenza, que había robado esos dos francos al trabajo de los suyos. Todavía hoy, mirando a su madre delante de la ventana, Jack no se explicaba cómo pudo no devolver esos dos francos y disfrutar, sin embargo, del placer de asistir al partido del día siguiente. El recuerdo de la abuela estaba también ligado a la vergüenza menos legítima. Ella había insistido en que Henry, el hermano de Jack, recibiera lecciones de violín. Jack, las había interrumpido debido a sus éxitos escolares que, según él, le eran absolutamente imposible mantener con ese suplemento de trabajo. Su hermano había aprendido así a sacar unos sonidos horribles de un violín frigido y, con todo, podía ejecutar desafinando las canciones de moda. Para divertirse, Jacques, que era bastante entonado, las había aprendido sin imaginar las consecuencias calamitosas de esa ocupación inocente. En efecto, los domingos cuando la abuela recibía la visita de sus hijas casadas, dos de las cuales eran viudas de guerra y de su hermana que seguía viviendo en una finca de Sahel y que prefería la jerga maonesa antes que el español. Después de servir los grandes tazones de café negro en la mesa cubierta de hule convocaba a sus nietos para un concierto improvisado consternados estos traían el atril de metal y las partituras de dos páginas de canciones famosas tenían que obedecer jacks siguiendo mal como podía el violín zigzagueante de henry cantaba ramona tuve un sueño maravilloso ramona nos habíamos marchado los dos o bien, baila, o oh, deja mía esta noche quiero amarte, o por seguir en Oriente. Noches de China, noches mimosas, noche de amor, noche embriagadora, noche de ternura. Otras veces, la abuela reclamaba particularmente la canción realista. Entonces, Jacques interpretaba. Eres mi hombre, tú a quien tanto he amado, tú que me juraste, sabe Dios cómo, que nunca me harías llorar. Por lo demás, esta canción era la única que Jack podía cantar con verdadero sentimiento, pues la heroína de la canción repetía al final su patético estribillo en medio de la multitud que asistía a la ejecución de su difícil amante. Pero la abuela... Prefería una cuya melancolía y ternura seguramente apreciaba, porque era inútil buscarla en su propia índole. Era la Serenata de Toscelli, que Henry y Jacques atacaban con bastante brío, aunque el acento argelino no se adaptara realmente a la hora mágica que evoca la canción. En la tarde soleada, Cuatro o cinco mujeres vestidas de negro, ninguna de ellas salvo su tía con el pañuelo negro de españolas, sentadas en círculo en la habitación pobremente amueblada, con sus muros encalados, aprobaban suavemente con la cabeza las efusiones de la música y del texto, hasta que la abuela, que jamás había sido capaz de distinguir un do de un sí. Y ni siquiera conocía los nombres de las notas de la escala, interrumpía la magia con un breve... Te has equivocado, que cortaba el flujo a los dos artistas. Entonces repetían, así decía la abuela cuando sorteaban el pasaje difícil de una manera satisfactoria para su gusto. Las mujeres seguían meneando la cabeza y para terminar aplaudían a los dos virtuosos que desmontaban velozmente el material para juntarse con sus compañeros en la calle. Solo Catherine Corny se quedaba sin decir nada en un rincón y Jax todavía recordaba aquella tarde de domingo en que, a punto de salir con sus partituras al oír que una de sus tías felicitaba a su madre por él, respondió: sí, ha estado bien, es inteligente como si hubiera una relación entre las dos observaciones, pero al volverse comprendió la relación. La mirada de su madre, temblorosa, dulce, afiebrada, se había detenido en él con tal expresión que el niño retrocedió, vaciló y salió huyendo. -¡Me quiere! Entonces, me quiere! se iba diciendo en la escalera y al mismo tiempo comprendía que la quería locamente que había deseado con todas sus fuerzas que ella lo quisiera y que hasta entonces siempre lo había dudado. Las sesiones de cine le reservaban otros placeres. La ceremonia tenía lugar el domingo y a veces también el jueves. El cine de barrio estaba a unos pasos de la casa y, como la calle donde se encontraba llevaba el nombre de un poeta romántico, antes de entrar, había que atravesar un laberinto de tenderetes árabes en los que se mezclaban cacahuetes, garbanzos tostados, altrambos de pirulí teñidos de colores violentos y pegajosos, caramelos. Otros vendían pasteles llamativos, entre ellos unas pirámides de crema enroscadas y cubiertas de azúcar rosa, otros buñuelos árabes que chorreaban aceite y miel. Alrededor de los tenderetes, una nube de moscas y de niños atraídos por el mismo azúcar zumbaba y gritaba, persiguiéndose bajo las maldiciones de los vendedores, que temían por el equilibrio de sus mostradores y que con el mismo gesto ahuyentaban a niños y moscas. Algunos podían protegerse bajo la marquesina de cine, que se prolongaba por uno de los lados. Los otros exhibían sus riquezas viscosas bajo el sol vigoroso y el polvo que levantaban los juegos infantiles. Jax escoltaba a la abuela que, para la ocasión, se alisaba el pelo blanco y cerraba con un broche de plata su eterno vestido negro. Apartaba gravemente a la estridente gente menuda que obstruía la entrada y se presentaba a la única ventanilla para pedir unos reservados. A decir verdad, sólo podía elegirse entre esos reservados, que eran unas malas butacas de madera cuyo asiento bajaba ruidosamente, y los bancos a los que se precipitaban disputándose los lugares los niños, para quienes sólo el último momento se abría una puerta lateral. De cada lado de los bancos, un agente provisto de un vergajo se encargaba de mantener el orden en su sector, y no era raro verlo expulsar a un niño o a un adulto demasiado inquieto. El cine proyectaba entonces películas mudas, actualidades primero, un filme cómico corto, el principal, y para terminar una película en episodios a razón de un breve episodio por semana. A la abuela le gustaban especialmente esas películas entajadas, cada uno de cuyos episodios terminaba en suspenso. Por ejemplo, el héroe musculoso, llevando en sus brazos a la muchacha rubia y herida, empezaba a cruzar un puente de lianas tendido sobre un cañón con un torrente en el fondo. Y la última imagen del episodio semanal mostraba una mano tatuada que, armada de un cuchillo primitivo, cortaba las lianas del pontón. El héroe seguía andando, soberbio, a pesar de las advertencias vociferadas de los espectadores. La cuestión no era saber si la pareja saldría del paso. No estaba permitido dudar de eso, sino tan solo descubrir cómo lo haría lo que explicaba que tantos espectadores árabes y franceses volvieran la semana siguiente para ver a los enamorados detenidos en su caída mortal por un árbol providencial. Acompañaba el espectáculo al piano una vieja señorita que oponía a las burlas de los bancos la serenidad inmóvil de una espalda flaca en forma de botella de agua mineral en un cuello de encaje por tapón. Jax consideraba una marca de distinción que la impresionante señorita se dejara los mitones puestos aún en los calores más torridos. Por lo demás, su tarea no era fácil, como hubiera podido creerse. El comentario musical de las actualidades en particular la obligaba a cambiar de melodía según el carácter del acontecimiento proyectado. Pasaba así sin transición, de una alegre contradanza destinada a acompañar la presencia de la moda de primavera a la marcha fúnebre de Chopin con motivo de una inundación en China, o de los funerales de un personaje importante de la vida nacional o internacional. Cualquiera que fuese el fragmento, la ejecución era siempre imperturbable como si diez mecanismos secos realizaran en el viejo teclado amarillento una maniobra dirigida desde siempre por engranajes de precisión. En la sala de paredes desnudas y suelo cubierto de cáscaras de cacahuetes, los perfumes de desinfectante se mezclaban con un fuerte olor humano. La pianista era en todo caso la que detenía el golpe el estruendo ensordecedor atacando con los pedales a fondo el preludio que debía crear la atmósfera de la función. Un enorme zumbido anunciaba que el aparato de proyección se ponía en marcha. El calvario de Jack comenzaba entonces. Como las películas eran mudas, se proyectaban numerosos textos escritos que servían para aclarar la acción. La abuela no sabía leer, de modo que el papel de Jack consistía en leérselos. Pese a su edad, la abuela estaba lejos de ser sorda. Pero primero había que dominar el ruido del piano y de la sala cuyas reacciones eran generosas. Además, no obstante la extremada simplicidad de los textos, había muchas palabras que ya no eran familiares e incluso algunas les resultaban desconocidas. Jacks, por su lado, deseoso de no molestar a los vecinos y preocupado, sobre todo, de no anunciar a la sala entera que la abuela no sabía leer. Ella misma a veces por pudo le decía en voz al tal comienzo de la sección Me leerás tú. He olvidado las gafas. Jacks no leía con tanta fuerza como hubiera podido. El resultado era que la abuela solo entendía a medias. Exigía que repitiera el texto y que lo repitiera más fuerte. Jack trataba de hablar más alto. Los. lo sumían en una ruin vergüenza. Farfullaba a la abuela, lo reprendía y llegaba de inmediato el texto siguiente. Más oscuro todavía para la pobre vieja que. No había entendido el anterior. La confusión aumentaba hasta que Jacks encontraba presencia de ánimo suficiente como para resumir en dos palabras un momento crucial de la marca del zorro. Por ejemplo, con Douglas Falkbank, de padre. El malo quiere quitarle la muchacha. Articulaba finalmente Jacks, aprovechando una pausa del piano o la sala. Todo se aclaraba, la película continuaba y el niño respiraba. En general los inconvenientes terminaban ahí, pero ciertas películas del tipo de las dos huérfanas eran demasiado complicadas y, acorralado entre las exigencias de la abuela y las protestas cada vez más irritadas de sus vecinos, Jack terminaba por no chistar. Todavía conservaba el recuerdo de una de esas sesiones en que la abuela fuera de sí terminó por salir mientras él seguía llorando descompuesto ante la idea de que había arruinado uno de los pocos placeres de la desdichada y malgastado el pobre dinero que tenían. Su madre nunca iba a esas sesiones. Tampoco sabía leer, pero además era medio sorda. Para colmo, su vocabulario era aún más limitado que el de la abuela. Aún hoy no había diversiones en su vida. En 40 años había ido dos o tres veces al cine sin entender nada y por no ser descortés con las personas que habían invitado solo dijo que los vestidos eran bonitos o que el bigote tenía cara de ser muy malo. Tampoco podía escuchar la radio y en cuanto a los periódicos, a veces hojeaba los ilustrados, se hacía explicar las figuras por los hijos o sus nietas, decía que la reina de inglaterra era triste y cerraba la revista para mirar de nuevo por la misma ventana el movimiento de la misma calle que contemplaría durante la mitad de su vida. Este tiene. En cierto sentido, estaba menos metida en la vida que su hermano Ernest, que vivía con ellos, pese a que éste era totalmente sordo y se expresaba tanto con onomatopeyas y con gestos, como con el centenar de palabras de que disponía. Pero Ernest, que de pequeño no había podido trabajar, había frecuentado vagamente una escuela y aprendido a descifrar las letras. Ernest iba a veces al cine y volvía con relatos pasmosos para quienes ya habían visto la película, pues la riqueza de su imaginación compensaba su ignorancia. Por lo demás, sutil y astuto, una suerte de inteligencia instintiva le permitía orientarse en el mundo y a través de personas que para él guardaban obstinado silencio. La misma inteligencia le permitía asumirse cada día en el periódico y descifrar los titulares, lo que le daba por lo menos una idea de los problemas del mundo. -Hitler decía, por ejemplo, a Jacques cuando éste llegó a la edad adulta. -Hitler no es bueno, ¿eh? -No, no era bueno. Esos alemanes, siempre los mismos, añadía el tío. No, no era así. Sí, ya sé que los hay buenos, admitía el tío. Pero Hitler no era bueno e inmediatamente podía más su gusto por las bromas. Levi era el mercero de enfrente. Tiene miedo y soltaba una carcajada. Jacques trataba de explicar. El tío volvía a ponerse serio. Sí, ¿Por qué quiere hacer daño a los judíos? Los judíos son como todo el mundo. A su manera, Ernest siempre había querido a Jax. Admiraba sus éxitos escolares. Con su mano endurecida, encallecida por las herramientas y el trabajo bruto, flotaba el cráneo del niño. Este sí que tiene una buena cabeza, dura, y se golpeaba la suya con su puño grueso, pero buena. A veces añadía con su padre. Un día Jacks aprovechó para preguntarle si su padre era inteligente. Tu padre cabeza dura, hacía siempre lo que quería. Tu madre siempre sí, sí. Jacks no pudo arrancarle nada más, pero Ernest solía llevarse al niño consigo. Su fuerza y su vitalidad, que no podían expresarse ni con palabras ni en las relaciones complicadas de la vida social, estallaban en la vida física y en las sensaciones. Ya al despertar, cuando lo sacudían para sacarlo del sueño hermético de los sordos, se incorporaba desorientado y rugía. ¡Ah! ¡Ah! Como el animal prehistórico que despierta cada día en un mundo desconocido y hostil. Pero una vez despierto, su cuerpo y el funcionamiento de su cuerpo lo afirmaban sobre tierra. A pesar de su duro oficio de tonelero, le gustaba nadar y cazar. Llevaba a Jax de pequeño a la playa de Sablets, montado sobre sus hombros, y salía enseguida a mar abierto con una brazada elemental pero enérgica, lanzando unos gritos inarticulados que expresaban ante todo la sorpresa del agua fría y después el placer de estar en ella o la irritación contra una ola maligna. De vez en cuando decía a Jax: No tienes miedo. Sí, tenía miedo, pero no lo decía. Fascinado por aquella soledad entre el cielo y el mar igualmente vastos, y cuando miraba atrás la playa le parecía una línea invisible, un miedo ácido le apretaba el vientre e imaginaba con pánico incipiente las profundidades inmensas y oscuras donde se hundía como una piedra solo con que su tío lo soltara. Entonces el niño apretaba un poco más el cuello musculoso del nadador tienes miedo decía de inmediato el otro no pero vuelve dócil el tío daba la vuelta respiraba un poco y echaba a nadar con la misma seguridad que tenía en tierra firme en la playa jadeando apenas frotaba Jax enérgicamente entre grandes carcajadas Después se volvía para orinar con brío, siempre riendo y felicitándose del buen funcionamiento de su vejiga, golpeándose el vientre con los bueno, bueno, que acompañaban todas sus sensaciones agradables, entre las cuales no establecía diferencias, fuese en la excreción o de nutrición, insistiendo igualmente y con la misma inocencia en el placer que le procuraban y constantemente deseoso de compartir ese placer con su prójimo. Lo que provocaba en la mesa las protestas de la abuela, que admitía que se hablara de esas cosas e incluso lo hacía ella misma, pero no en la mesa, como decía, aunque tolerase el número de la sandía fruta con una sólida reputación de diurético que Ernest adoraba y cuya ingestión empezaba con risas pícaras guiñadas dirigidas a la abuela, varios ruidos de aspiración, regurgitación y blanda masticación y después de las primeras mordidas directas de la tajada, toda una mímica en que la mano indicaba varias veces el trayecto que la hermosa fruta rosada y blanca recorrería desde la boca hasta el sexo, mientras la cara exhibía un regocijo expresado con muecas. Revuelo de ojos, acompañados de bueno, bueno, lava, bueno, bueno, que resultaban irresistibles y hacían estallar en carcajadas a todo el mundo. La misma inocencia adánica lo llevaba a prestar una importancia desproporcionada a una cantidad de males fugaces de los que se quejaba, frunciendo el entrecejo la mirada vuelta hacia adentro como si escrutara la noche misteriosa de sus órganos. Declaraba padecer de una punzada de variada ubicación de tener una bola que se paseaba por todas partes. Más tarde, cuando Jacques ya frecuentaba el liceo, convencido de que la ciencia es una sola y la misma para todos, lo interrogaba, señalándole el hueco de los riñones. «Aquí, me tira», decía. «¿Es malo?». No, no era nada. Y se iba aliviado. Bajaba la escalera con un pasito rápido y se reunía con sus compañeros en los cafés del barrio, con sus muebles de madera y el mostrador de zinc, que olían a anís y a serrín. Y a donde Jack tenía que ir a buscarlo a la hora de la cena. Era no poco sorprendente para el niño encontrar entonces al sordo mudo en el mostrador, rodeado en círculo por sus camaradas y discurriendo hasta quedar sin aliento en medio de risas, que no eran de burla, pues Ernest era adorado por sus camaradas, debido a su buen humor y su generosidad. Jacks lo advertía claramente cuando su tío lo llevaba a cazar con sus amigos, todos toneleros o bien obreros del puerto y de los ferrocarriles. Se levantaban al alba. Jack se encargaba de despertar a su tío, a quien no había reloj capaz de arrancar del sueño. Jack, por su parte obedecía a la campanilla. Su hermano se volvía refunfuñando en la cama y su madre en la otra cama se agitaba un poco sin despertarse. El niño se levantaba a tientas, raspaba un fósforo y encendía la lamparita de petróleo que había sobre la mesa de noche común a las dos camas. Ah, los muebles de esta habitación. Dos camas de hierro, una de una plaza donde dormía su madre, la otra de dos para los niños, una mesita de noche entre ambas y frente a ella un armario de luna. El cuarto tenía a los pies de la cama de la madre una ventana que daba al patio. Al pie de esta ventana había un gran baúl de fibra cubierto de una manta de crochet. Antes de crecer, Jack se arrodillaba sobre el baúl para cerrar las persianas de la ventana. No había silla. Después iba al comedor. Zamarreaba al tío que rugía mirando aterrado la lámpara que brillaba sobre sus ojos y se espabilaba. Se vestían. Y Jack calentaba un resto de café en la cocina en el pequeño infernillo de alcohol mientras el tío llenaba los morrales de provisiones, un queso sobre asadas, tomates con sal y pimienta, y medio pan cortado en dos con una gran tortita en medio preparado por la abuela. Después verificaba por última vez la escopeta de los cañones y los cartuchos en torno a los cuales se celebraba la víspera de una ceremonia. Terminada la cena, se retiraban los platos y se limpiaba cuidadosamente el hule. El tío se instalaba en uno de los lados de la mesa, bajaba la gran lámpara de petróleo y su luz ponía gravemente las partes de la escopeta desmontada que habían grasado meticulosamente. Sentado al otro lado, Jax esperaba su turno. El perro brillante también, porque había un perro. Un bastardo de de una bondad sin límites, incapaz de hacer daño a una mosca, y la prueba era que, cuando atrapaba una al vuelo, se apresuraba a vomitarla con expresión de asco y grande repetido lengüetazos lenguetazos y chasqueo de morros. Ernest y su perro eran inseparables y se entendían a la perfección. Era inevitable pensar en una pareja y solo quien no haya conocido ni amado a los perros puede ver esto una burla. Y el perro debía obediencia y afecto al hombre, y el hombre aceptaba que fuese su única preocupación. Vivían juntos y no se separaban nunca, dormían juntos, el hombre en el diván del comedor, el perro en una parte alfombrita gastada hasta la trama. Iban al trabajo juntos, el perro se acostaba en un lecho de virutas especialmente preparado para él debajo del banco del taller. Iban juntos a los cafés y el animal esperaba pacientemente entre las piernas de su amo a que terminaran sus discursos. Conversaban con onomatopeyas y se complacían en sus olores recíprocos. No se podía decir a Ernest que su perro, rara la vez lavado, olía fuerte sobre todo después de las lluvias. Este, decía, no huele y olisqueaba amorosamente el interior de las grandes orejas temblorosas del perro. La caza era la fiesta de los dos, sus salidas de grandes señores. Y bastaba que Ernest sacara el morral para que el perro se lanzara a loca carrera por el pequeño comedor, haciendo bailar las sillas a golpes de cuarto trasero y martilleando con la cola los costados del aparador. Ernest reía. Ha entendido. Ha entendido. Y calmaba al animal que, instalando la cabeza sobre la mesa, contemplaba los minuciosos preparativos y bostezaba discretamente de vez en cuando, pero sin abandonar el delicioso espectáculo antes que terminara. Una vez montada la escopeta, el tío se la pasaba. Jax la recibía con respeto y, provisto de un viejo trapo de lana, sacaba brillo a los cañones. Entretanto, el tío preparaba los cartuchos ordenaba unos cilindros de cartón de color vivo con casquillo de cobre en una cartera de la que sacaba además unos frascos de metal en forma de cantimplora que contenían la pólvora y la borra de fieltro pardo llenaba cuidadosamente los tubos de pólvora y borra después sacaba una maquinita en la que se encajaban los cilindros y con una pequeña manivela accionaba una cápula que enrollaba hasta el nivel de la borra la punta de los cilindros de cartón. A medida que los cartuchos estaban listos, Ernest los iba pasando uno a uno a Jax, quien los acomodaba religiosamente en la cartuchera. Por la mañana Ernest daba la señal de partida poniéndose la pesada cartuchera alrededor del vientre, ensachando por dos espesos gerchis. Jack se la abrochaba a la espalda y Brillant, que desde el principio iba a venir en silencio acostumbrado a dominar su alegría para no despertar a nadie, se incorporaba sobre las patas traseras apoyándose en su amo. Las patas delanteras contra el pecho de éste y alargando el cuello y el lomo trataba de lamer amplia y vigorosamente el rostro amado. En la noche que empezaba a clarear, y en la que flotaba el olor todavía nuevo de los ficus, partían apresuradamente rumbo a la estación de Ag, y el perro los precedía a toda velocidad en una gran carrera cisagueante que terminaba a veces en resbalones sobre las aceras mojadas por la humedad de la noche. Después volvía, no menos rápido, visiblemente enloquecido por el temor de haberlos perdido. Etienne con la escopeta invertida en su funda de gruesa tela, además de un morral y un zurrón, Jax, con las manos en los bolsillos de su pantalón corto y una gran mochila en bandolera. En la estación estaban los amigos con sus perros que no soltaban al amo más que para inspeccionar rápidamente debajo de la cola de sus congéneres. Estaban Daniel y Pierre, los dos hermanos compañeros de taller de Ernest. Daniel siempre risueño y lleno de optimismo. Pierre más estricto, más metódico, siempre sagaz en sus opiniones sobre la gente y las cosas. Estaba también George, que trabajaba en la fábrica de Bas, pero que de vez en cuando participaba en combates de boxeo con los cuales redondeaba sus ingresos. Y con frecuencia se le unían dos o tres hombres más, todos buenos muchachos. Por lo menos en estas ocasiones felices de poder escapar por un día del taller del apartamento estrecho y atestado, a veces de la mujer, con ese abandono y esa tolerancia divertida característica de los hombres cuando están ellos para darse un placer breve y violento. Se encaramaban con entusiasmo a uno de esos vagones en los que todos los compartimentos se abren al estribo. Se pasaban los zurrones, hacían subir a los perros y se instalaban al fin contentos de sentirse juntos, de compartir el mismo calor. Jacks aprendió esos domingos que la compañía de los hombres era buena y que podía ser un alimento para el corazón. El tren se ponía en marcha. Después tomaba velocidad con cortos jadeos y un breve pitido adornillado de vez en cuando. Atravesaban una parte del Sahel, y ya en los primeros campos, curiosamente aquellos hombres fornidos y ruidosos callaban y miraban nacer el día sobre las tierras cuidadosamente cultivadas, donde la bruma de la mañana se arrastraba en jirones por empalizadas de altas cañas secas que separaban los solares. De vez en cuando, unos grupos de árboles se deslizaban por el vidrio, con la alquería encalada a la que protegían y en la que todo dormía. Un pájaro, desalojado del foso que bordeaba el terraplén, se alzaba de golpe hasta la altura de los pasajeros para volar en la misma dirección del tren, como si quisiera competir en velocidad con él, hasta que, bruscamente, Tomaba dirección perpendicular a la marcha del tren y era entonces como si de pronto se despegara del vidrio y el viento de la carrera lo proyectara hacia atrás. El horizonte verde se ponía rosado y después viraba bruscamente al rojo. El sol aparecía y subía visiblemente por el cielo. Sorbía las brumas en toda la superficie de los campos. Seguía subiendo y de golpe en el compartimento hacía calor. Los hombres se quitaban primero un jersey y después el otro. Aquietaban a los perros, que también se agitaban, intercambiaban bromas y Ernest ya contaba a su manera historias manducatorias de enfermedades y también de peleas en las que siempre llevaba las de ganar. De vez en cuando uno de los amigos interrogaba a Jack sobre la escuela. Después se hablaba de otra cosa o bien lo tomaban de testigo a propósito de la mímica de Ernest. Tu tío es un hacha. El paisaje cambiaba. Se volvía más rocoso. El roble reemplazaba el naranjo y el trencito respiraba cada vez más agitado y soltaba grandes chorros de vapor. De pronto hacía más frío, pues la montaña se interponía entre el sol y los viajeros. Y se notaba entonces que no era más de las siete. Finalmente el tren silbaba por última vez, aminoraba la marcha, tomaba con lentitud una curva cerrada y desembocaba en una pequeña estación solitaria del valle, al servicio exclusivo de unas minas lejanas, desierta y silenciosa, rodeada de grandes eucaliptos cuyas hojas como hoces se estremecían en la brisa de la mañana. Bajaban en el mismo alboroto, los perros precipitándose desde el compartimento sin acertar con los peldaños empinados del vagón, los hombres haciendo de nuevo una cadena para bajar los morrales, pero a la salida de la estación que daba directamente a las primeras pendientes, el silencio de una naturaleza salvaje ahogaba poco a poco las interjecciones y los gritos. El pequeño tropel terminaba por subir la cuesta en silencio. Los perros trazaban alrededor infatigables arabescos. Jack no dejaba que sus vigorosos compañeros lo sobrepasaran. Daniel, su preferido, le había cogido la mochila pese a sus protestas. Pero de todos modos tenía que redoblar el paso para seguir a la altura del grupo, y el aire afilado de la mañana le quemaba los pulmones. Por fin, al cabo de una hora, desembocaban en el borde de una enorme meseta cubierta de robles enanos y de enebros, con ondulaciones poco marcadas. Y sobre la cubierta de robles enanos y de enebros con ondulaciones poco marcadas, los perros, como si se les hubiera avisado, volvían a agruparse alrededor de los hombres. Estos se concentraban para reencontrarse en el almuerzo, a las dos de la tarde en un bosquecillo de pinos, donde había un pequeño manantial bien situado al borde de una meseta y de dos donde la vista se extendía sobre el valle y la llanura lejana. Se ponían de acuerdo los relojes. Los cazadores se agrupaban en parejas, silbaban a sus perros y partían en direcciones diferentes. Ernest y Daniel formaban equipo. Jax recibía el morral que con precaución se colgaba en bandolera. Desde lejos Ernest anunciaba a los otros que volvería con más conejos y perdices que nadie. Se reían, se saludaban con la mano y desaparecían. Entonces empezaba para Jax una embriaguez que le dejaría en el corazón una maravillosa nostalgia. Los dos hombres, a dos metros uno de otro pero a la misma altura, el perro delante, él siempre detrás, y el tío con su mirada súbitamente salvaje y astuta. Verificaba a cada instante que mantenía la distancia y era entonces la marcha silenciosa e interminable a través de los matorrales, de los que salía a veces con un grito penetrante un pájaro desdeñado. La bajada al fondo de pequeños barrancos llenos de olores la subida hacia el cielo radiante y cada vez más caliente, el calor que aumentaba resecado a toda velocidad la tierra todavía húmeda a la hora de la partida, unas detonaciones del otro lado del barranco, el castañero seco de una bandada de perdices de color tierra que el perro había levantado, la doble detonación Repetida casi enseguida, la carrera del perro que volvía con los ojos desorbitados, el hocico lleno de sangre y un puñado de plumas que Ernest y Daniel le quitaban y que, instantes después, Jack recibía con una mezcla de excitación y de horror, la búsqueda de otras víctimas cuando las habían visto ver, los cañidos de Ernest que se confundían a veces con los de Brilliant y de nuevo la marcha. Jax ahora encorvado bajo el sol, a pesar del sombrerito de paja, mientras alrededor la meseta empezaba a vibrar sordamente como un yunque bajo el martillo del sol. Y a veces una nueva detonación o dos, nunca más, pues uno solo de los cazadores había visto escapar la liebre o el conejo condenado de antemano si lo apuntaba Ernest. Ernest, siempre diestro como un mono y corriendo ahora casi tan rápido como su perro, gritando como él, para recoger por las patas de atrás el animal muerto y mostrarlo de lejos a Daniel y a Jax, que llegaban jubilosos y sin aliento. Jax abría bien el morral para recibir el nuevo trofeo antes de reanudar la marcha. Vacilando bajo el sol, su señoría, así durante horas sin frontera en un territorio sin límites, la cabeza perdida en la luz incesante y en los inmensos espacios de cielo, Jack se sentía el niño más rico del mundo. Al regresar al lugar del almuerzo, los cazadores seguían acechando la ocasión, pero ya sin entusiasmo arrastraban los pies, se enjugaban la frente, tenían hambre. Iban llegando uno tras otro, mostrándose de lejos las presas, burlándose de los que regresaban con las manos vacías, afirmando que eran siempre los mismos, relatando todos al mismo tiempo sus hazañas, añadiendo cada uno un detalle particular, pero el gran aedo era Ernest que terminaba por acaparar la palabra y mimar con una justeza de gestos que Jacques y Daniel estaban en condiciones de juzgar la salida de los perdigones, el conejo que se precipita dando dos rodeos y ruedas sobre el lomo como un jugador de rugby que marca un ensayo detrás de la línea de gol. Entre tanto, Pierre, metódico, Vertía el anís en los cubiletes de metal que cada uno le había entregado y lo llenaba de agua fresca en el manantial que corría débilmente al pie de los pinos. Instalaban una especie de mesa cubierta de paños de cocina y cada uno sacaba sus provisiones. Pero Ernest, que tenía talento de cocinero, las partidas de pesca del verano siempre empezaban con un... País que preparaba en el lugar mismo con tan poca compasión por las especias que hubiera quemado una lengua de tortuga. Preparaba unos palillos afilados en la punta, los introducía en los trozos de la sobreasada que llevaba y en un pequeño fuego los asaba hasta que estallaban y un jugo rojo caía en las brasas, precipitaba y se incendiaba. Entre dos rebanadas de pan ofrecía la sobrasada ardiendo y perfumada que todos cogían con exclamaciones y que devoraban regándolas con el vino rosado que ponían a refrescar en el manantial. Después venían las risas, las historias de trabajo, las bromas que Jacques, con la boca y las manos pegajosas, sucio, extenuado. Escuchaba apenas vencido por el sueño, pero en realidad el sueño. Los iba venciendo a todos y durante un rato dormitaban mirando vagamente a lo lejos la llanura cubierta de calma, o bien como Ernest, dormían a pierna suelta, la cara cubierta con un pañuelo. Pero a las cuatro había que bajar para tomar el tren que pasaba a las cinco y media. Ahora estaban en el compartimento agobiados por el cansancio. Los perros agotados dormían debajo de las banquetas o entre las piernas de los amos con un sueño pesado poblado de sueños sanguinarios. En las inmediaciones de la llanura empezaba a caer la tarde y después venía el rápido crepúsculo africano. Y la noche. Siempre angustiosa en esos grandes paisajes se iniciaba sin transición. Más tarde... En la estación, premiosos por entregar y cenar para acostarse temprano a causa del trabajo del día siguiente, se separaban sin más en la oscuridad, casi sin palabras, pero con grandes palmadas de amistad. Jack los oía alejarse. Escuchaba sus voces rudas y efusivas. Las amaba. Después imitaba el paso de Ernest, siempre animoso mientras él arrastraba los pies. Cerca de la casa, en la calle oscura, el tío se volvía hacia él. ¿Estás contento? Jacks no contestaba. Ernest reía y silbaba a su perro, pero unos pasos después el niño deslizaba su mano pequeña en la mano dura y callosa de su tío, que la apretaba muy fuerte. Y volvían así en silencio. Y, sin embargo, Ernest era capaz de cóleras tan inmediatas y absolutas como sus placeres. La imposibilidad de hacerle entrar en razón o de discutir simplemente con él hacía que esas cóleras fuesen muy parecidas a un fenómeno natural. A una tormenta se la ve venir y se espera que estalle. No hay nada más que hacer. Con muchos sordos, Ernest tenía el olfato muy desarrollado, salvo cuando se trataba de su perro, como muchos sordos. Este privilegio le proporcionaba muchas alegrías cuando aspiraba el olor de la sopa de guisantes majados o de los platos que más le gustaban: calamares en su tinta, tortilla con chorizo. O ese guiso de asaduras hecho con corazón y pulmones de buey, borgoñón de los pobres, que era el triunfo de la abuela y que, por su modicidad, aparecía con frecuencia en la mesa, o cuando se rociaba los domingos con el agua de Colonia barata, o la loción llamada Pompeya. También usaba la madre de Jacks, cuyo perfume dulce y tenaz con fondo de bergamota rondaba siempre en el comedor y en el pelo de Ernest, y él olía profundamente en el frasco con aire extasiado. Pero su sensibilidad extrema era también causa de disgustos. No toleraba ciertos olores imperceptibles para narices normalmente constituidas. Por ejemplo, Adquirió la costumbre de husmear su plato antes de empezar a comer y se ponía rojo de cólera cuando descubría lo que para él era olor a huevo. La abuela cogía a su vez el plato sospechoso, lo olía, declaraba que no sentía nada, pero lo pasaba a su hija para obtener su parecer. Cacherín Cormery pasaba su nariz delicada por la porcelana y sin olisquear no siquiera, declaraba con voz suave que no, que no olía. Todos olían los otros platos para fundamentar mejor el juicio definitivo salvo los niños que comían en escudillas de lata. Por razones, por lo demás misteriosas, acaso la escasez de vajilla o, como pretendió un día la abuela, para evitar las roturas, cuando ni él ni su hermano tenían manos torpes pero las tradiciones familiares suelen no tener fundamentos más sólidos. Y los etnólogos me hacen reír cuando buscan la razón de tantos ritos misteriosos. El verdadero misterio en muchos casos es que no hay ninguna razón. Después la abuela pronunciaba el veredicto. No olía. En realidad nunca hubiera pronunciado otro, sobre todo si era ella la que había lavado los platos la víspera. Su honor de ama de casa le impedía ceder. Entonces estallaba la verdadera cólera de Ernest, tanto más cuando que no encontraba palabras para expresar su convicción. Había que dejar que reventase la tormenta, aunque terminara por no querer comer o por picotear como con asco el plato de la abuela que había cambiado, o se levantara de la mesa y saliera declarando que iba al restaurante, tipo de establecimiento que por lo demás nunca había pisado, como nadie de la casa, aunque la abuela cada vez que un descontento se levantaba de la mesa, no dejaba de pronunciar la frase fatídica, vete al restaurante. El restaurante era para todos desde entonces como uno de esos lugares pecaminosos de falaz seducción, donde todo parece fácil, puesto que se puede comprar, pero cuyas primeras y culpables delicias el estómago tarde o temprano paga muy caras. En todo caso, la abuela no contestaba nunca a las cóleras de su Benjamín, por una parte porque sabía que era inútil por otra porque siempre había tenido por él una extraña debilidad que Jacks en cuanto tuvo algunas lecturas atribuyó al hecho de que Ernest era inválido cuando hay tantos ejemplos de padres que contrariando este prejuicio se apartan del hijo disminuido y que comprendió mejor más tarde un día en que al sorprender la mirada clara de su abuela súbitamente suavizada por una ternura que nunca le había conocido se volvió y vio a su tío poniéndose la chaqueta de los domingos. Adelgazado por la tela oscura, el rostro fino y joven recién afeitado, cuidadosamente peinado, por la excepción del cuello limpio y corbata, con ese aire de pastor griego endomingado, Ernest se le pareció como era, es decir, muy guapo y comprendió entonces que la abuela amaba físicamente a su hijo, estaba enamorada como todo el mundo de la gracia y la fuerza de Ernest, y que su debilidad excepcional por él era después de todo muy común, nos ablanda más o menos a todos por lo demás deliciosamente y contribuye a hacer el mundo soportable. Es la debilidad ante la belleza. Jax recordaba también otro arrebato de cólera del tío Ernest. Este más grave, porque había estado a punto de terminar en una pelea con el tiro Josephine en el que trabajaba en los ferrocarriles. Josephine no dormía en casa desde su madre y, a decir verdad, ¿dónde hubiera podido dormir? Tenía una habitación en el barrio, habitación donde por otra parte no invitaba a nadie de la familia, y que Jacks por ejemplo nunca había visto y tomaba sus comidas en casa de su madre a cambio de una pequeña pensión imposible imaginar nada más diferente de Ernest que su hermano Josephine unos diez años mayor bigote breve y pelo cortado al cepillo era también más macizo más encerrado y sobre todo más calculador Ernest lo acusaba usualmente de avaricia. Lo cierto es que se expresaba con gran sencillez. Ese es un Zabí. Los zabís eran para Ernest los almaceneros del barrio que en efecto venían de Zab y vivían años enteros con nada y sin mujer en sus trastiendas, con olor a aceite y canela. Para mantener a sus familias en las cinco ciudades de Saab, en pleno desierto, donde la tribu de heréticos, una suerte de puritanos del Islam, perseguidos a muerte por la ortodoxia, habían realizado siglos atrás, en un lugar elegido con la seguridad de que nadie se lo disputaría. Pues no había más que piedras tan lejos del mundo civilizado de la costa como un planeta resquebrajado y sin vida puede estarlo en la tierra y donde se instalaron para fundar cinco ciudades en torno a unos ávaros puntos de agua imaginando esa extraña excesis de enviar a las ciudades a la costa a los hombres válidos para que ejercieran el comercio a fin de mantener esa creación del espíritu y solo del espíritu hasta que, Sustituidos por otros, regresaran a disfrutar en sus fortificadas ciudades de tierra y adobe del reino por fin conquistado para su fe. La vida enrarecida, la aspereza de esos zabís, sólo podían juzgarse en función de sus objetivos profundos. Pero la población obrera del barrio ignorante del Islam y sus herejías, Sólo veía las apariencias. Y para Ernest, como para todo el mundo, comparar a su hermano con un Zabí equivalía a compararlo con Arpagón. A decir verdad, Josephine vigilaba el céntimo al contrario de Ernest, que según la abuela tenía el corazón en la mano. Es cierto que cuando estaba furiosa con él lo acusaba por el contrario de tener esa misma mano rota. Pero además de la diferencia de índole, era indudable que Josephine ganaba un poco más que Etienne y que la prodigalidad es siempre más fácil en la indigencia. Pocos son los que siguen siendo pródigos cuando tienen medios para hacerlo. Son estos, los reyes de la vida y merecen una profunda reverencia. Josephine no nadaba en la abundancia, lejos de ello pero además de su sueldo que administraba metódicamente practicaba el método llamado de los sobres los hacía con papel de periódico de embalaje conseguía algún ingreso suplementario mediante algunos trucos bien pensados como trabajaba en los ferrocarriles tenía derecho a viajar gratis cada quince días de modo que un domingo de cada dos Tomaba el tren para ir a lo que se llamaba el interior, es decir, al pueblo, y recorría las fincas de los árabes para comprar más baratos huevos, unos pollos raquíticos o unos conejos. Volvía con esas mercancías y las vendía con honrados beneficios a sus vecinos. Su vida estaba organizada en todos los planos. No se le conocía, mujer. Por otra parte, entre la semana de trabajo y los domingos dedicados al comercio, sin duda, le faltaba el tiempo libre que exige el ejercicio de la voluptuosidad. Pero siempre había anunciado que se casaría a los 40 años con una mujer que ya tuviera una buena situación. Hasta ese momento permanecería en su cuarto, juntaría dinero y en parte seguiría viviendo en casa de su madre. Por extraño que pareciera, Dada su falta de encanto, ejecutó el plan como lo había dicho y se casó con una profesora de piano que estaba muy lejos de ser fea y que le aportó durante muchos años, por lo menos, junto con sus muebles, la felicidad burguesa. Es cierto que al final Josephine conservaría los muebles y no la mujer, pero esta era otra historia. Y lo único que Josephine no había previsto era que a raíz de su disputa con Etienne, no podría comer en casa de su madre y tendría que recurrir a las delicias dispensiosas del restaurante. Jax no recordaba las causas del drama, oscuras querellas dividían a veces a la familia y, a decir verdad, nadie hubiera sido capaz de desempeñar y desentrañar. Los orígenes, sobre todo porque, como nadie tenía memoria, ya no se recordaban las causas, limitándose a mantener mecánicamente el efecto rumiado y aceptado de una vez por todas. Desde aquel día, Jacques solo recordaba a Ernest de pie, delante de la mesa todavía servida y gritando insultos incomprensibles, salvo el de Sabí a su hermano. Que seguía, sentado y comiendo. Después Ernest lo abofeteó. El hermano se levantó y retrocedió antes de abalanzarse sobre él. Pero la abuela sujetaba a Ernest y la madre de Jax, blanca de emoción, retenía a Josephine desde atrás. -¡Déjalo! -¡Déjalo! -decía, y los niños pálidos, boquiabiertos, miraban inmóviles, escuchando la andanada de injurias que fluía en una sola dirección hasta que Josephine dijo con aire desabrido es una bestia bruta no hay nada que hacer y dio la vuelta a la mesa mientras la abuela contenía a Ernest que seguía queriendo seguirlo y aun después de que la puerta se cerrara con un golpe Ernest seguía agitado déjame déjame Decía a su madre: Mira que te puedo hacer daño. Pero ella lo había cogido por el pelo y de él le tiraba. ¿Tú? ¿Tú le vas a pegar a tu madre? Y Ernest cayó sobre su silla llorando. No, no, a ti no. Tú eres como Dios para mí. La madre de Jax fue a acostarse sin terminar de comer y al día siguiente le dolía la cabeza. A partir de ese momento Josephine no volvió nunca más, salvo a veces para ver a su madre cuando estaba seguro que Ernest se había ido. Hubo también otra pelea que a Jax no le gustaba recordar porque no deseaba. El conocer la causa. Durante todo un periodo un tal señor Antoine Ernest conocía vagamente, vendedor de pescado en el mercado de origen maltés, bastante guapo, alto y delgado, y que usaba siempre una especie de extraño bombín oscuro, al mismo tiempo que un pañuelo de cuadros anudado al cuello, metido dentro de la camisa, visitaba regularmente la casa al caer la tarde antes de la cena. Más tarde, reflexionando, Jacks recordó algo que primero no le había sorprendido y es que su madre se vestía con un poco más de coquetería. Se ponía unos delantales de color claro e incluso una pizca de color en las mejillas. Era también la época en que las mujeres empezaban a cortarse el pelo que hasta entonces habían llevado largo. A Jacks le gustaba mirar a su madre o a la abuela cuando procedían a la ceremonia del peinado. Con una toalla sobre los hombros, la boca llena de horquillas, peinaban prolongadamente los largos cabellos blancos o castaños, después los levantaban, los estiraban, pegándolos en los costados y los anudaban en la nuca, acribillándolos de horquillas que iban retirando una por una de la boca, con los labios separados y los dientes apretados y aplastándolos en la espesa masa del moño. La abuela encontraba ridícula y a la vez culpable la nueva moda, y subestimando su fuerza real, aseguraba sin preocuparse de la lógica que solo las mujeres de la vida aceptarían ridiculizarse de esa manera. La madre de Jack no necesitó que se lo repitieran y sin embargo un año después, aproximadamente en la época de las visitas de Antoine, volvió una noche con el pelo cortado, fresca y rejuvenecida, declarando con una falsa alegría detrás de la cual asomaba la inquietud que había querido darles una sorpresa. Fue una sorpresa para la abuela, en efecto, que mirándola de arriba abajo y contemplando el irremediable desastre, se limitó a decirle delante de su hijo que ahora parecía una puta. Después se volvió a la cocina, Catherine Corney Dejó de sonreír y toda la miseria y el cansancio del mundo se pintaron en su cara. Después encontró la mirada fija de su hijo. Trató de sonreír todavía pero le temblaban los labios y se precipitó llorando a su cuarto para echarse en la cama que era su único refugio para el descanso, la soledad y los pesares. Jax, cohibido, se acercó a ella. Catherine. Había hundido la cara en la almohada, los bucles cortos descubrían su nuca y los sollozos estremecían su espalda delgada. -¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! -gritó Jack, tocándola tímidamente. -Estás muy bonita, así. Pero ella no lo escuchó y con la mano le pidió que la dejara. Él retrocedió hasta el umbral de la puerta, se apoyó contra las jambas, se echó a llorar de impotencia y de amor. Después, durante varios días, la abuela no le dirigió la palabra a su hija. Y Antoine, cuando venía, era recibido cada vez con más frialdad. Ernest, sobre todo, ponía una cara impávida. A pesar de ser bastante fatuo y locuaz, Antoine lo notaba. ¿Qué pasó entonces? Jacks vio varias veces huellas de lágrimas en los bellos ojos de su madre. Ernest callaba con frecuencia e incluso apartaba a Brillant. Una noche de verano, Jax observó que parecía acechar algo desde el balcón. ¿Va a venir Daniel? preguntó el niño. El otro gruñó y de pronto Jax vio llegar a Antoine que hacía varios días que no venía. Ernest se precipitó y segundos después subieron las escaleras unos ruidos sordos. Jack se asomó y vio a los dos hombres zurrándose en la oscuridad sin decir una palabra. Ernest, sin sentir los golpes, pegaba con sus puños duros como de hierro y poco después Antoine rodaba por la escalera. Se incorporaba al aire de esta con la boca ensangrentada y sacaba un pañuelo para secarse la sangre, sin dejar de mirar a Ernest, que salía como loco. Al entrar a casa, Jack se encontró a su madre sentada en el corredor inmóvil, el semblante petrificado. Se sentó él también sin decir nada, y después volvió Ernest, mascullando insultos y lanzando una mirada furiosa a su hermana. La cena transcurrió como de costumbre, salvo que su madre no comió. No tengo hambre, decía simplemente a la abuela que insistía. Terminada la comida se fue a su cuarto. Durante la noche, Jax despierto la oyó revolverse en su cama. Al día siguiente, volvió a sus vestidos negros y a su aspecto estricto de pobre. Jax la encontraba igualmente guapa, más guapa todavía porque el alejamiento y la distracción eran mayores, instalada ahora para siempre en la pobreza, la soledad y la vejez que llegaría. Durante mucho tiempo Jack guardó rencor a su tío sin saber demasiado qué era lo que podía reprocharle precisamente, pero al mismo tiempo sabía que no podía reprochárselo y que la pobreza la invalidez, la estrechez elemental en que vivía toda su familia, si bien no lo disculpaban todo, impiden en todo caso condenar a las víctimas. Sin quererlo se hacían daño unos a otros simplemente porque eran cada uno para el otro, los representantes de la indigencia menesterosa y cruel en que vivían. Y en cualquier caso no podía dudar del apego casi animal de su tío, ante todo por la abuela y después por la madre de Jacks y sus hijos. Lo percibió. Por lo que a él respecta, el día del accidente en la fábrica de toneles, todos los jueves Jacks iba al taller. Si tenía deberes que hacer, los despachaba rápidamente y corría enseguida al taller con el mismo alborozo con que iba otras veces a juntarse con los amigos de la calle. La fábrica se hallaba cerca del campo de maniobras. Era como un patio atestado de desechos. En uno de los lados había una especie de techo de ladrillo sostenido a distancias regulares por pilares de morrillos. Los cinco o seis obreros trabajaban debajo de ese techo. Cada uno... Tenía en principio adjudicado su lugar, es decir, un banco de campiltero contra la pared, delante del cual había un espacio vacío al que podían subir los barriles y las bordelesas, y, separándolo en lugar siguiente, una suerte de asiento sin respaldo con una hendidura lo bastante ancha como para deslizar en ella los fondos del barril y afinarlos a mano por medio de un instrumento bastante parecido a una tajadera, pero cuyo filo estaba del lado del hombre que lo sujetaba por las agarraderas. A decir verdad, esta organización no era perceptible a primera vista. Seguramente los bancos, al principio en un orden determinado, poco a poco se fueron desplazando y entre ellos los aros se montonaron, los cajones de remaches fueron arrastrados de un lugar a otro y sólo una prolongada observación, o su equivalente, una frecuentación prolongada, permitía advertir que cada obrero se movía siempre en el mismo sector». Antes de llegar al taller donde llevaba la merienda su tío, Jax, reconocía el ruido de los marcillazos con lo que los escublos hundían los aros de hierro de los barriles, cuyas duelas acababan de juntarse y los obreros golpeaban en un extremo del escoplo mientras pasaban rápidamente al otro extremo alrededor del aro, o adivinaba por los ruidos más fuertes, más espaciados que remachaban los aros en el torno del banco. Cuando Jacks llegaba al taller, en medio del estruendo de los martillos era acogido con saludos jubilosos y se arrondaba la danza de los martillos. Ernest, vestido con un viejo pantalón azul remendado, alpargatas cubiertas de serrín, camiseta gris sin mangas y un viejo fed desteñido que protegía su hermoso pelo de las virutas y el polvo, lo besaba y le pedía ayuda. A veces Jack sostenía el aro parado en el yunque que lo sujetaba por lo ancho, mientras su tío golpeaba con todas sus fuerzas para aplastar los remaches. El aro vibraba en las manos de Jack y cada martillazo le marcaba las palmas de la mano o bien mientras Edna se sentaba ahorcajadas en un extremo del asiento, Jack hacía lo mismo en el otro extremo, apretando el fondo de valir que lo separaba mientras su tío lo afinaba. Pero lo que prefería era llevar las duelas al centro del patio para que Ernest lo ensamblara groseramente, manteniéndolas juntas en un arco que pasaba por el centro. En el fondo del barril, abierto por los dos lados, Ernest juntaba las virutas para que Jack las prendiera fuego. El fuego dilataba más el hierro que la madera y Ernest aprovechaba para hundir aún más el aro con grandes golpes de formón y martillo en medio del humo que les hacía lagrimear. Hundido el aro, Jack llevaba los grandes cubos de madera que había llenado de agua en la bomba del fondo del patio, se apartaba y su tío arrojaba violentamente el agua contra el barril enfriando el aro que se encogía y mordía todavía más en la madera blantada por el agua en medio de una gran nube de vapor. Durante el descanso para comer un bocado, los obreros abandonaban el trabajo empezado y se reunían en invierno en torno a un fuego de virutas y madera. En verano a la sombra del techo. Estaba Abder el peón argelino que llevaba un pantalón árabe cuyos fundillos le colgaron en pliegues y la pierna le llegaba a mitad de la pantorrilla. Una vieja chaqueta sobre un jersey andragoso y un fez, que con acento curioso llamaba a Jax colega, porque hacía el mismo trabajo que él cuando ayudaba a Ernest, el patrón, el señor, que era en realidad un viejo obrero tonelero que ejecutaba con sus ayudantes los encargos de una fábrica de barriles más importante y anónima. Un obrero italiano siempre triste y resfriado, y sobre todo el alegre Daniel, que siempre se arrimaba a Jax para hacerle bromas o acariciarlo. Jax se escapaba, deambulaba por el taller con su delantal negro cubierto de serrín, los pies desnudos, se hacía calor en unas pobres apalgatas cubiertas de tierra y de virutas, respiraba con deleite el olor del serrín, el otro más fresco de las virutas volvía luego para saborear el humo delicioso, probaba con precaución en un trozo de madera sujeta en el torno la herramienta que servía para afinar los fondos y disfrutaba entonces de la destreza de sus manos que todos los obreros elogiaban. Ocurrió que en una de esas pausas Jacks se encaramó tontamente sobre el banco de carpintero con las suelas mojadas. De pronto resbaló hacia adelante al mismo tiempo que el banco se volcaba hacia atrás, apretando con él al caer con todo su peso la mano derecha. Sintió de inmediato un dolor sordo, pero se incorporó enseguida, riendo. A los obreros que acudían. Antes de que dejara de reír Ernest se abalanzó sobre él, lo tomó en sus brazos y salió a todo correr del taller balbuceando. ¡Al médico, al médico! Entonces Jacks vio la punta de su dedo medio aplastada como un pedazo de masa sucia e informe de la que manaba la sangre. De golpe perdió el coraje y se desvaneció. Cinco minutos después estaban en casa del médico árabe que vivía frente a ellos. —No es nada, doctor, no es nada, ¿verdad? —decía Ernest Blanco como el papel. —Espéreme aquí, dijo el médico. —Será valiente. Tuvo que serlo. Todavía hoy daba pruebas de ello. Su curioso dedo medio remedado. Pero una vez cosido los puntos y puesto el vendaje, el médico le extendió junto con un cordial una patente de coraje. De todos modos, Ernest insistió en llevarlo cargado para cruzar la calle y ya, en la escalera, empezó a besarlo, gimiendo y estrechándolo contra su cuerpo hasta hacerle daño. Mamá, dijo Jacks. Llaman a la puerta. Es Ernest, dijo su madre. Ve a abrirle. Ahora cierro, es por los bandidos. En el umbral de la puerta, al descubrir a Jax, Ernest lanzaba una exclamación de sorpresa, algo parecido al How, inglés, y enderezando la cintura lo besaba. A partir del pelo totalmente blanco, su rostro, todavía regular y armonioso, seguía conservando una juventud asombrosa, pero las piernas torcidas se habían arqueado aún más. Tenía la espalda completamente encorvada y caminaba apartando los brazos y las piernas. ¿Estás bien? Le dice Jax. -No. Tiene punzadas, reumatismos, algo malo. -Y Jax. Sí, todo iba bien. ¡Qué fuerte era! -Ella, y señalaba a Catherine con el dedo. Estaba contenta de volver a verlo. Desde la muerte de la abuela y la partida de los hijos, el hermano y la hermana vivían juntos. Y no podían estar el uno sin el otro. Ernest necesitaba que alguien se ocupara de él. Y desde ese punto de vista, Katherine era su mujer. Hacía la comida, le preparaba la ropa, lo cuidaba si hacía falta. Katherine no necesitaba dinero, pues sus hijos cubrían sus necesidades. Pero sí una compañía masculina. Y él velaba por ella a su manera. Desde hacía años, durante los cuales habían vivido como marido y mujer no según la carne sino según la sangre ayudándose a vivir cuando sus invalidades les hacían la vida tan difícil continuando una conversación muda iluminada de vez en cuando por fragmentos de frases pero más unidos y sabiendo más el uno del otro que muchas parejas normales sí sí decía Ernest. Jax, Jax, ella siempre habla. Pues aquí estoy, decía Jax. Y allí estaba, en efecto, entre ellos dos, como antes, sin poder decirle nada y sin dejar de quererlos jamás, por lo menos a ellos, y queriéndolos aún más, porque le permitían querer él. Que no había querido a tantas criaturas que lo merecían. -Y Daniel. -Está bien, viejo como yo. Su hermano Pierre está preso. ¿Por qué? Él dice que el sindicato, pero yo creo que está con los árabes. Y súbitamente inquieto, -Oye, ¿está de acuerdo con los bandidos? -No -dice Jacques. Los otros árabes y sí, los bandidos no. Bueno, le dije a tu madre que los patrones muy duros. Era un disparate, pero los bandidos no es posible. Claro, dice Jax, pero hay que hacer algo por Pierrot. Bueno, diré a Daniel. ¿Y Donat, Era el boxeador empleado del gas. Murió. Un cáncer. Somos todos viejos. Sí, Donat había muerto. Y la tía Marguerite, la hermana de su madre, había muerto. La abuela lo arrastraba a casa de la tía el domingo por la tarde y él se aburría soberanamente cuando el tío Michael, que era carretero y también se aburría escuchando aquellas conversaciones en el comedor oscuro, en torno a los tazones de café negro sobre el hule de la mesa, lo llevaba al establo que estaba muy cerca, y allí, en la semipenumbra, cuando el sol de la tarde calentaba fuera las calles, sentía ante todo el buen olor del pelo, la paja y el estiércol. Escuchaba las cadenas de los ronzales raspando la artesa del pienso. Los caballos volvían hacia ellos sus ojos de largas pestañas, y el tío Michael, alto, seco, con sus largos bigotes y oliendo él también a paja lo alzaba y lo depositaba sobre uno de los caballos que volvía plácido a hundirse en la antena y a triturar las avenas mientras el tío le daba algarrobas que el niño masticaba y chupaba con deleite lleno de amistad hacia ese hombre siempre unido en su cabeza a los caballos y a los lunes de Pascua partían con él y toda la familia para celebrar la mouna en el bosque de Sidiferruch y Michael alquilaba uno de esos tranvías de caballos que hacía entonces el trayecto desde el barrio donde vivían y el centro de Argel, una especie de gran jaula con claraboya provista de bancos adosados a la que se uncían los caballos, uno de ellos de reata, escogido por Michael en su caballeriza, y por la mañana temprano cargaban las grandes cestas de la ropa repletas de esos rústicos bollos llamados mounas, y de unos pasteles ligeros y fiables de las orejillas que dos días antes de la partida todas las mujeres de la familia hacían en la casa de tía Margarit, sobre el hule cubierto de harina, donde la masa se extendía con el rodillo hasta cubrir casi todo el mantel y con una redecilla de boj cortaban los pasteles que los niños llevaban en grandes bandejas para arrojarlos en barreños de aceite hirviente y alinearlos después con precaución en los cestos de los que subía entonces el exquisito olor de vainilla que los acompañaba durante el recorrido hasta Sidi Ferruz, mezclado con el olor del mar que llegaba hasta la carreta del litoral. Vigorosamente tragado por los cuatro caballos sobre los cuales Michael hacía restallar el látigo que pesaba de vez en cuando a Jax, sentado a su lado, fascinado por las cuatro grupas enormes que, con gran ruido de cascabeles, se contoneaban bajo sus ojos y se abrían mientras la cola. Y él veía moldearse y caer el suelo, la bolsa apetitosa, las herraduras centellaban y los cencerros precipitaban sus sones cuando los caballos se encallaban. En el bosque, mientras los otros colocaban entre los árboles los cestos y los paños de cocina, Jax ayudaba a Michael a cepillar los caballos y a colgarles del cuello los morrales de lienzo crudo en los que hacían trabajar las mandíbulas abriendo y cerrando sus grandes ojos fraternales o ahuyentando una mosca con un casco impaciente. El bosque estaba lleno de gente. Comían unos pegados a los otros, bailaban de un lugar a otro el son del acordeón o de la guitarra. El mar gruñía muy cerca. Nunca hacía calor suficiente como para bañarse, pero sí la temperatura necesaria para caminar descalzos en las primeras olas. Mientras los otros dormían, la siesta y la luz que se suavizaba imperceptiblemente volvía aún más vastos. Los espacios del cielo, tan vastos que el niño sentía asomársele las lágrimas al mismo tiempo que un gran grito de alegría y gratitud hacia la vida adorable. Pero la tía Margarita había muerto tan bella y siempre tan bien vestida demasiado coqueta, decían, y ella no se había equivocado, pues la diabetes la inmovilizó en un sillón y empezó a hincharse en el apartamento abandonado y a ponerse enorme y tan abotagada que le faltaba el aliento, tan fea que asustaba, rodeada de sus hijas y de su hijo cojo que era zapatero y que con el corazón encogido acechaba el momento en que su madre no pudiera respirar. Ellas seguían cortando atiborrada de insulina y, en efecto, la respiración terminó por faltarle. Pero también la tía Jen había muerto, la hermana de la abuela, la que asistía a los conciertos del domingo por la tarde y que había asistido mucho tiempo en su finca de muros encalados en medio de sus tres hijas viudas recordando siempre a su marido muerto hacía mucho tiempo, el tío Joseph, que no hablaba más que maones y que Jacques admiraba por su pelo blanco coronando un bello rostro rosado y por el sombrero negro que llevaba incluso en la mesa, con un aire de inimitable nobleza verdadero patriarca campesino que a veces sin embargo se alzaba ligeramente durante la comida para soltar una sonora inconveniencia de la que se disculpaba cortésmente ante los reproches resignados de su mujer. También los vecinos de la abuela, los mason, habían muerto todos, la vieja primero y después la hermana mayor, Alexandra la alta, el hermano de orejas separadas que era contorsionista y cantaba en las matines del cine Alcázar. Todos, sí. Incluso la muchacha más joven, Marta, a quien su hermano Henry había cortejado y algo más. Nadie hablaba ya de ellos. Ni su madre ni su tío hablaban de los parientes desaparecidos. Ni de ese padre cuyas huellas buscaba ni de los otros seguían pasando necesidad aunque no vivieran en la escasez, pero ya se habían hecho a ello y también a una desconfianza resignada con respecto a la vida que amaban animalmente, pero de la que sabían por experiencia que parte regularmente la desgracia sin haber dado siquiera señales de estar preñada. Y además, tal como lo reado en los caballos. Y, además... Tal como lo rodeaban los dos, silenciosos y hundidos en sí mismos, vacíos de recuerdos y únicamente fieles a algunas imágenes oscuras, vivían cerca de la muerte, es decir, siempre en presente. Nunca sabría por ellos quién había sido su padre. Y sin embargo, por su sola presencia, hacían brotar nuevamente los frescos manantiales de una infancia miserable y feliz. No estaba seguro de que esos recuerdos tan ricos que surgían a borbotones en él fueran realmente fieles al niño que había sido. Mucho más seguro, por el contrario, era que debía tenerse a dos o tres imágenes privilegiadas que lo ligaban a ellos, que lo fundían con ellos que suprimían lo que habían tratado de ser durante tantos años, reduciendo por fin el ser anónimo y ciego que había sobrevivido a sí mismo en todo ese tiempo de su familia que constituía su verdadera nobleza. Así, la imagen de esas noches de calor en que toda la familia después de la cena bajaba unas sillas a la acera de la puerta de la casa y un aire polvoriento y caliente caía de los ficos cubiertos de polvo, mientras la gente del barrio iban y venían, Jax, con la cabeza apoyada en el hombro flaco de su madre, la silla un poco echada hacia atrás, miraba a través de las ramas las estrellas del cielo de verano o como aquella otra imagen de la noche de Navidad en que, volviendo sin ir desde casa de la tía Marguerite, pasaba la medianoche Vieron delante del restaurante, al lado de la puerta de la casa, un hombre tendido, alrededor del cual otro bailaba. Los dos hombres, que estaban borrachos, querían seguir bebiendo. El dueño del restaurante, un muchacho rubio y frágil, los había expulsado. Dieron de puntapiés a la patrona que estaba encinta, y el dueño disparó. La bala se metió en la sien derecha de uno de ellos. La cabeza descansaba sobre la herida. Ebrio de alcohol y de espanto, el otro empezó a bailar alrededor, y mientras el restaurante cerraba sus puertas, todo el mundo escapó antes de que llegara la policía. Y en aquel rincón perdido del barrio, donde se apretaban los unos a los otros, las dos mujeres estrechando a los niños contra sus pechos, la luz escasa en el pavimento como untado por las lluvias recientes, el largo resbalar de los autos en el suelo húmedo, los tranvías que pasaban cada tanto sonoros e iluminados, llenos de viajeros alegres e indiferentes a esa escena de otro mundo, grababan en el corazón aterrado de Jacques una imagen que hasta entonces había sobrevivido a todas las otras. La imagen dulzona, e insistente de ese barrio en el que había reinado todo el día con inocencia y avidez, pero que con el paso de las horas producía un sonido misterioso e inquietante. Cuando sus calles empezaban a poblarse de sombras, o más bien cuando una sola sombra anónima, señalada por unos pasos sordos y un ruido confuso de voces, surgía a veces inundada de gloria sangrienta, en la luz roja de un globo de farmacia, y el niño, presa de súbita angustia, corría a la casa miserable para encontrar a los suyos. No había conocido a su padre pero solían hablarle de él en una forma un poco mitológica y siempre, llegado cierto momento, había sabido sustituirlo. Por eso Jack jamás olvidó como si, no habiendo experimentado realmente la ausencia de un padre a quien no había conocido, hubiera reconocido inconscientemente, primero de pequeño, Después a lo largo de toda su vida, el único gesto paternal a la vez meditativo y decisivo que hubo en su vida de niño. Pues el señor Bernard, su maestro de la última clase de primaria, había puesto todo su peso de hombre en un momento dado para modificar el destino de ese niño que dependía de él. Y en efecto, lo había modificado. En aquel momento el señor Bernat estaba allí, delante de Jacques, en su pequeño apartamento de las vueltas de Rovig, casi al pie de la alcazaba, un barrio que dominaba la ciudad y el mar, habitado por pequeños comerciantes de todas las razas y todas las religiones, cuyas casas olían a la vez a especias y a pobreza. Allí estaba, envejecido, el pelo más raro, manchas de vejez detrás del tejido ya vitrificado de las mejillas y las manos, desplazándose con más lentitud que antes y visiblemente contento cuando podía sentarse. En de nuevo en su sillón de mimbre cerca de la ventana que daba a la calle comercial y donde cantaba un canario, ablandado también por la edad y mostrando su emoción, cosa que no hubiera ocurrido antes, pero todavía erguido y la voz fuerte y firme, como en los tiempos en que plantado delante de sus alumnos decía, en fila de a dos, de a dos, no de cinco. Y el bullicio cesaba. Los alumnos, que a la vez temían y adoraban al señor Bernard, se alineaban a lo largo del muro exterior del aula, en la galería del primer piso, hasta que, en filas por fin regulares e inmóviles, en silencio, un. ¡Adentro, banda de renacuajos! los liberaba, dándole la señal del movimiento y de una animación más discreta que el señor Bernard, sólido, elegantemente vestido, con su fuerte rostro regular coronado por cabellos un poco ralos pero muy lisos, oliendo agua de colonia, vigilaba con buen humor y severidad. La escuela quedaba en una parte relativamente nueva de ese viejo barrio. Entre casas de una o dos plantas construidas poco después de la guerra del 70 y unos almacenes más recientes que habían terminado por unir la calle principal del barrio, la de Jacques, con la parte tercera del puerto de Argel, donde estaban los muelles del carbón. Jacques iba andando dos veces por día a esa escuela que había empezado a frecuentar a los cuatro años en la sección maternal periodo del que no conservaba recuerdo alguno, salvo el de un lavabo de piedra oscura que ocupaba todo el fondo del patio cubierto donde aterrizó un día de cabeza, para levantarse bañado en sangre, la arcada superciliar abierta entre las maestras enloquecidas, y fue así como trabó conocimiento con los puntos que apenas acababan de quitarle, a decir verdad, cuando hubo que ponérselos en la otra arcada, pues en la casa a su hermano se le había ocurrido encajarle hasta los ojos un viejo bombín y enfundarlo en un viejo abrigo que le trataba a la marcha, de modo que dio con la cabeza contra uno de los borrillos despegados de las baldosas y nuevamente en sangre. Pero ya iba la maternal con Pierre. Casi un año mayor que el que vivía en la calle cercana con su madre, también viuda de guerra, empleada de correos y dos de sus tíos que trabajaban en el ferrocarril. Sus respectivas familias eran bajamente amigas o como se es en esos barrios, es decir, que se estimaban sin visitarse casi nunca y estaban decididos a ayudarse entre sí sin tener jamás ocasión de hacerlo. Sólo los niños se hicieron verdaderos amigos después de aquel primer día en que los dos, Jacques, todavía con delantal y confiado a Pierre, consciente de sus pantalones y de su deber de hermano mayor, comenzaron la escuela maternal. Después habían recorrido juntos la sucesión de aulas hasta la última de primaria, a la que Jacques entró a los nueve años. Durante cinco años se hicieron cuatro veces el mismo trayecto, uno rubio, el otro moreno, uno plácido, el otro inquieto, pero hermanos por origen y destino, buenos alumnos los dos y al mismo tiempo jugadores infatigables. Jacques era más brillante en ciertas materias, pero su conducta y su atolondramiento, así como un deseo de lucirse que lo incitaba a hacer mil tonterías, daba ventaja a Pierre, más reflexivo y secreto. Se alternaban, pues, a la cabeza de la clase, sin pensar en envanecerse de ello, al contrario de sus familias. Sus placeres eran diferentes. Por la mañana, ya que esperaba a Pierre al pie de su casa, partían antes que pasaran los basureros, o más exactamente, la carreta tirada por un caballo herido en la rodilla que conducía a un viejo árabe. La acera todavía estaba mojada por la humedad de la noche. El aire que llegaba del mar tenía gusto a sal. La calle de Pierre que llevaba al mercado estaba jalonada de cubos de basura que árabes o moros famélicos a veces un viejo vagabundo español destapaban al alba hallando todavía algo que aprovechar en lo que las familias pobres y económicas desteñaban y tiraban. Los cubos estaban por lo general destapados y a esa hora de la mañana los gatos vigorosos y flacos del barrio ocupaban el lugar de los andrajosos. Lo que intentaban los dos niños era llegar en silencio por detrás de los cubos para poner bruscamente la tapadera con el gato dentro. La hazaña no era fácil, pues los gatos nacidos y crecidos en un barrio pobre tenían la vigilancia y la rapidez de los animales acostumbrados a defender su derecho a vivir. Pero a veces hipnotizado por un hallazgo apetitoso y difícil de extraer del montón de basuras, uno de ellos se dejaba sorprender. La tapadera caía con ruido. El gato lanzaba un aullido de espanto, haciendo fuerza convulsivamente con el lomo y las uñas, y conseguía levantar el techo de su cárcel de zinc. Emerger con el pelo erizado de terror y salir corriendo como si lo siguiera una jauría, en medio de las carcajadas de sus verdugos, muy poco conscientes de su crueldad. A decir verdad, esos verdugos eran también inconsecuentes, pues perseguían con su aborrecimiento al cazador de perros apodado por los niños del barrio Gallofa, que en español este funcionario municipal actuaba aproximadamente a la misma hora, pero, según las necesidades, hacía también sus rondas por la tarde. Era un árabe vestido a la europea, ubicado por lo común en la parte trasera de un vehículo tirado por dos caballos y conducido por un viejo impasible, árabe también. El cuerpo del carro consistía en una especie de cubo de madera a lo largo del cual había de cada lado una doble fila de jaulas con sólidos barrotes. En conjunto eran 16 jaulas, cada una de las cuales podía contener un perro, acorralado así entre los barrotes y el fondo, encaramado en un pequeño estribo de la parte posterior del carro, con la nariz a la altura del techo de las jaulas, el cazador podía vigilar su territorio de caza. El vehículo rodaba lentamente a través de las calles mojadas que empezaban a poblarse de niños, camino de la escuela. Amas de casa en busca del pan o la leche, con sus batas de felpa estampadas de flores violentas, y comerciantes árabes que iban al mercado con sus pequeños tenderetes plegados al hombro y en la mano una enorme espuerta de paja trenzada que contenía las mercancías. Y de pronto, a una señal del cazador, el viejo árabe tiraba de las riendas y el carro se detenía. El cazador había divisado a una de sus miserables presas escarbando febrilmente en un cubo de basuras, arrojando de vez en cuando miradas enloquecidas hacia atrás o bien frotando velozmente a lo largo de una pared con ese aire apresurado e inquieto de los perros mal alimentados. Gallofa cogía entonces de lo alto del carro un vergajo terminado en una cadena de hierro que se deslizaba por un aro a lo la largo del mango. Se adelantaba hacia el animal con el paso flexible, rápido y silencioso de trampero. Lo alcanzaba y, si no llevaba el collar que es la marca de los hijos de buena familia, corría hacia él con una brusca y asombrosa velocidad y le pasaba por el cuello su arma, que funcionaba entonces como un lazo de hierro y cuero. El animal, de pronto estrangulado, se debatía como un loco lanzando quejas inarticuladas. Pero el hombre lo arrastraba rápidamente hasta el vehículo, abría una de las puertas con barrotes y... Levantando al perro que se estrangulaba cada vez más lo arrojaba a la jaula con la precaución de hacer pasar el mango del lazo a través de los barrotes. Capturado el animal aflojaba la cadena de hierro y liberaba su cuello. Por lo menos así ocurría cuando el perro no recibía la protección de los niños del barrio. Porque todos estaban coaligados contra Gallofa. Sabían que los perros capturados iban a pasar a la perrera municipal donde los guardaban tres días transcurridos, los cuales, si nadie los reclamaba, los animales eran sacrificados. Y aunque no lo supieran, el lamentable espectáculo de la carreta de la muerte de regreso de una ronda fructífera, cargada de desdichados animales de todo pelo y tamaño, Espantados detrás de los barrotes y dejando una estela de gemidos y aullidos de muerte, hubiera bastado para indignarlos. Por eso, no bien aparecía en el barrio el carro celular de Cayofa. Los niños se transmitían la alerta unos a otros. Ellos mismos se dispersaban por todas las calles del barrio para acosar a su vez a los perros. Pero con objeto de expulsarlos a otros sectores de la ciudad, lejos del terrible lazo de gallofa. Si a pesar de esas precauciones, como les ocurrió varias veces a Pierre y a Jacques, el cazador descubría la presencia de ellos un perro errante, la táctica era siempre la misma: Jacques y Pierre. Antes de que el cazador pudiera acercarse bastante a su presa, empezaban a gritar: ¡Gallofa! ¡Gallofa! Con un tono tan agudo y tan terrible que el perro salía pitando y en pocos minutos estaba a salvo. En ese momento, los dos niños tenían que demostrar también sus aptitudes para la carrera, pues el desdichado gallofa. Que recibía una prima por perro capturado loco de rabia, los perseguía blandiendo el verdajo. Las personas mayores generalmente los ayudaban a escapar, ya fuese poniendo obstáculos a gallo falla, deteniéndolos sin más y rogándole que se ocupara de los perros. Los trabajadores del barrio, cazadores todos en general, amaban a los perros. Y no sentía en estima alguna por ese extraño oficio. Como decía el tío Ernest, ese gandul. Por encima de toda esta agitación, el viejo árabe que conducía los caballos imperaba impasible o, si las discusiones se prolongaban, empezaba tranquilamente a liar un cigarrillo. Y ya fuese capturando gatos o liberando perros, los niños corrían esclavinas al viento en invierno y haciendo chasquear las alpargatas en verano, hacia la escuela y el trabajo. Un vistazo a los escaparates de frutas al cruzar el mercado. Según la estación, montañas de nísperos, naranjas y mandarinas, albaricoques, melocotones, melones, sandías, desfilaban delante de ellos que no las probarían o que, en cantidades limitadas, comerían las menos caras, dos o tres pases, sin soltar la cartera, ahorcajadas en el gran estanque barnizado del surtidor, y corrían a lo largo de los depósitos del Boulevard Thiers, recibiendo en plena cara el olor de naranjas, que salía de la fábrica donde las mondaban para preparar licores con la piel remontaban la cabecilla de jardines y de villas para desembocar por fin en la calle humedad donde bullía una multitud infantil que entre las conversaciones de unos y otros esperaba que se abrieran las puertas después venía la clase con el señor bernat era siempre interesante por la sencilla razón de que él amaba su trabajo fuera el sol podía aullar en las paredes leonadas mientras el calor crepitaba incluso dentro de la sala a pesar de que estaba sumida en la sombra de unos estores de gruesas rayas también podía caer la lluvia como suele ocurrir en argelia en cataratas interminables, convirtiendo la calle en un pozo sombrío y húmedo. La clase apenas se distraía. Solo las moscas, cuando había tormenta, perturbaban a veces la atención de los niños. Capturadas aterrizaban en los tinteros donde empezaban a morirse horriblemente ahogadas en el fango violeta, que llenaba los pequeños recipientes de porcelana de tronco cónico encajados en los agujeros del pupitre. Pero el método del señor Bernard, que consistía en no aflojar en materia de conducta y por el contrario, en dar a su enseñanza un tono viviente y divertido, triunfaba incluso en las moscas. Siempre. Sabía sacar del armario en el momento oportuno los tesoros de la colección de minerales, el herbario, las mariposas y los insectos disecados, los mapas, o oh, que despertaban el interés languideciente de sus alumnos. Era el único de la escuela que había conseguido una linterna mágica y dos veces por mes hacía proyecciones sobre temas de historia natural o geografía. En aritmética había instituido un concurso de cálculo mental que obligaba al alumno a ejercitar su rapidez intelectual. Lanzaba la clase donde todos debían estar de brazos cruzados, los términos de una división. Una multiplicación o, a veces, una suma un poco complicada. ¿Cuánto suman 1267 más 691? El primero que acertaba con el resultado justo ganaba un punto que se acreditaba en la clasificación mensual. Para los demás utilizaba los manuales con competencia y precisión. Los manuales eran siempre los que se empleaban en la metrópoli, y aquellos niños que solo conocían el siroco, el polvo, los chaparrones y breves la arena de las playas y el mar llameante bajo el sol, leían aplicadamente, marcando los puntos y las comas, unos relatos para ellos míticos en que unos niños con gorro y bufanda de liana, calzados con fuecos, Volvían a casa con un frío glacial arrastrando haces de leña por caminos cubiertos de nieve, hasta que divisaban el tejado nevado de la casa y el humo de la chimenea les hacía saber que la sopa de guisantes se cocía en el fuego. Para Jacques esos relatos eran la encarnación del exotismo. Soñaba con ellos llenaba sus ejercicios de redacción con las descripciones de un mundo que no había visto nunca, e interrogaba incesantemente a su abuela sobre una nevada que había caído durante una hora veinte años atrás en la región de Argel. Para él, esos relatos formaban parte de la poderosa poesía de la escuela alimentada también por el olor del barniz de las reglas y los lapiceros, por el sabor delicioso de la correa de su cartera que mordisqueaba interminablemente, aplicándose con ahínco a sus deberes, por el olor amargo y áspero de la tinta violeta, sobre todo cuando le tocaba el turno de llenar los tinteros con una enorme botella oscura, en cuyo tapón se hundía un tubo acodado de vidrio y jax husmeaba con felicidad el orificio del tubo. Por el suave contacto de las páginas lisas y lustrosas de ciertos libros que despedían también un buen olor de imprenta y cola. Y finalmente, los días de lluvia, por ese olor de lana mojada que despedían los chaquetones en el fondo de la sala y que era como la prefiguración de ese universo endémico donde los niños con zuecos y gorro de lana corrían por la nieve hacia la casa caldeada. Solo la escuela proporcionaba esas alegrías a Jacques y a Pierre. E indudablemente lo que con tanta pasión amaban era lo que no encontraban en casa donde la pobreza y la ignorancia volvían la vida más dura, más desolada, como encerrada en sí misma. La miseria es una fortaleza sin puente levadizo. Pero no era solo eso, porque Jack se sentía el más miserable de los niños durante las vacaciones cuando, para librarse de ese chico infatigable, la abuela lo mandaba con otros cincuenta niños y un bondado de monitores a una colonia de vacaciones en las montañas de Sasear, Emiliana. Donde ocupaban una escuela provista de dormitorios, comían y dormían confortablemente, jugaban y se paseaban el día entero vigilados por amables enfermeras. Y con todo eso, al llegar la noche, cuando la sombra subía a toda velocidad por la pendiente de las montañas y desde el cuartel vecino, el Clarín, en el enorme silencio de la pequeña ciudad perdida en las montañas, a unos 100 kilómetros de cualquier lugar realmente concurrido, empezaba a lanzar las notas melancólicas del toque de queda. El niño sentía que lo invadía una desesperación sin límites y lloraba en silencio por la pobre casa desposeída de todo, de su infancia. No, la escuela no sólo les ofrecía una evasión de la vida de familia en la clase del señor bernard por lo menos la escuela alimentaba en ellos un hambre más esencial todavía para el niño que para el hombre que es el hambre de descubrir en las otras clases le enseñaban sin duda muchas cosas pero un poco como se ceba a un ganso les presentaban un alimento ya preparado, rogándose que tuvieran a bien tragarlo. En la clase del señor German, sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración. Se lo juzgaba dignos de descubrir el mundo. Más aún, el maestro no se dedicaba solamente a enseñarle lo que le pagaban para que enseñara los acogía con simplicidad en su vida personal. La vivía con ellos contándole su infancia y la historia de otros niños que había conocido. Les exponía sus propios puntos de vista, no sus ideas, pues siendo, por ejemplo, anticlerical como muchos de sus colegas, Nunca decía en clase una sola palabra contra la religión ni contra nada de lo que podía ser objeto de una elección o de una convicción. Y en cambio, condenaba con la mayor energía lo que no admitía discusión, el robo, la delación, la indelicadeza, la suciedad. Pero sobre todo, les hablaba de la guerra. Todavía muy cercana, y que había hecho durante cuatro años que los padecimientos de los soldados, de su coraje, de su paciencia y de la felicidad del armisticio. Al final de cada trimestre, antes de despedirlos para las vacaciones, y de vez en cuando, si el calendario lo permitía, tenía la costumbre de leerles largos pasajes. Ajax. Esas lecturas le abrían todavía más las puertas del exotismo, pero de un exotismo en el que rondaban el miedo y la desgracia. Aunque nunca hubieran hecho un paralelo salvo teórico con el padre, a quien jamás había conocido. Solo escuchaba con toda el alma una historia que su maestro leía con toda el alma y que le hablaba otra vez de la nieve y de su amado invierno, pero también de hombres singulares, vestidos con pesadas telas, encastradas de barro que hablaban una lengua extraña y vivían en agujeros, bajo un techo de obuses, de cohetes y de balas. Él y Pierre esperaban la lectura con impaciencia cada vez mayor. Esa guerra de la que todo el mundo hablaba todavía y Jack escuchaba en silencio pero sin perder palabra a Daniel cuando contaba a su manera la batalla del MAM, de la que había intervenido y de la que aún no sabía cómo había vuelto cuando a ellos, los zuavos, los habían puesto de cazadores y después, a la carga, bajaban a un barranco y no tenían a nadie delante y avanzaban y de pronto los soldados ametralladores cuando estaban en mitad de la bajada caían unos sobre otros y en el fondo del barranco lleno de sangre, y los que gritaban, mamá, era terrible. Que los sobrevivientes no podían olvidar y cuya sombra planeaba sobre lo que se decidía alrededor de ellos y sobre los proyectos que se hacían para que la historia fuese fascinante, y más extraordinaria que todos los cuentos de hadas que se leían en otras clases y que ellos hubieran escuchado decepcionados y aburridos si el señor Bernat hubiera decidido cambiar de programa. Pero él continuaba las escenas divertidas, alternaban con descripciones terribles, y poco a poco los niños africanos trababan relación. Que pasaban a formar parte de su mundo, hablaban entre ellos como si fueran viejos amigos presentes y tan vivos que Jacques, por lo menos, no imaginaba ni por un segundo que aunque tuvieran vivido en la guerra pudieran correr el riesgo de ser sus víctimas. Y el día al final del año, en que habiendo llegado al término del libro, el señor Bernard leyó con voz más sorda. La muerte de D, cuando cerró el libro en silencio, confrontado con su emoción y sus recuerdos para alzar después los ojos hacia la clase, sumida en el estupor y el silencio, vio a Jacks en la primera fila que lo miraba fijo, la cara bañada en lágrimas, sacudido por sollozos interminables que parecía no cesar nunca. -Vamos, vamos, pequeños -dijo el señor Bernard con voz apenas perceptible -y se puso de pie para guardar el libro en el armario de espaldas a la clase. -Espera, pequeño -dijo el señor Bernard. Se levantó con esfuerzo, pasó la uña del índice por los barrotes de la jaula del canario que cantaba con todas sus fuerzas. -¡Ah! ¡Casimir! ¡Tenemos hambre! Pidámosle a papá y se acercó hasta su pequeño pupitre de escolar en el fondo de la habitación, cerca de la chimenea. Revolvió en un cajón, lo cerró, abrió, sacó algo. —Toma, dijo, es para ti. Jacques recibió un libro forrado con papel de estraza y sin nada escrito en la cubierta. Aún antes de abrirlo supo que era Le Cruz de Poist. El mismo ejemplar que el señor Bernard les leía en clase. No, no, dijo, es... quiso decir, es demasiado bello. No encontraba las palabras. El señor Bernard meneó su vieja cabeza. El último día lloraste, ¿te acuerdas? Desde ese día el libro es tuyo. Y se volvió para esconder sus ojos súbitamente enrojecidos. Regresó a su escritorio con las manos a la espalda. Se acercó a Jax y, blandiendo debajo de su nariz una regla roja, coja y fuerte, le dijo riendo: ¿Te acuerdas del pirulí? Ah, señor Bernard, dijo Jax. Así que lo ha conservado. Sabe que ahora está prohibido. Bah, en aquellos tiempos también estaba prohibido. Sin embargo, eres testigo de que yo lo utilizaba. Jacques era testigo, pues el señor Bernat era partidario de los castigos corporales. La penalidad corriente consistía solamente, es verdad, en malas notas que. Deducidas al final del mes del número de puntos ganados por el alumno, lo hacían bajar en la clasificación general. Pero en los casos graves el maestro no se molestaba, como solían hacerlo sus colegas, en enviar al contraventor a la dirección. Él mismo actuaba siguiendo un ritmo inmutable. Pobre Robert, decía con calma y conservando el buen humor, habrá que pasar al pirulí. En la clase nadie reaccionaba como si fuera para reír solapadamente, según la regla constante del corazón humano que hace que el castigo de uno sea sentido como un goce por otros. El niño se ponía de pie, pálido, pero en la mayoría de los casos trataba de aparentar una calma que no tenía. Algunos se levantaban del pupitre, tragándose ya las lágrimas y encaminándose al escritorio, junto al cual estaba de pie el señor Bernard, delante de la pizarra. Siempre siguiendo el rito en el que entraba ahora una pizca de sadismo, los propios Robert y Joseph iban a buscar el pirulí que estaba sobre el escritorio para entregarlo al sacrificador. El pirulí era una gruesa y corta regla de madera roja manchada de tinta, deformada por muescas y tajos que el maestro había confiscado mucho tiempo atrás a un discípulo olvidado. El alumno la entregaba al maestro, que la recibía generalmente con aire socarrón y separando las piernas. El niño tenía que poner la cabeza entre las rodillas del maestro, quien, apretando los muslos, la sujetaba con fuerza. Y en las nalgas así expuestas, el señor Bernard asestaba, según fuese la ofensa, un número variable de buenos reglasos repartidos equitativamente a cada una de ellas. Las reacciones a ese castigo eran diferentes según los alumnos. Unos se quejaban aún antes de recibir los golpes, y el maestro impávido observaba entonces que eran anticipados. Otros se protegían ingenuamente las nalgas con las manos que el señor Bernard apartaba con un golpe negligente. Otros, bajo la esquemadura de los reglazos, pataleaban ferozmente. Lo sabía también como Jacques, que soportaban los golpes sin soltar una palabra, temblando y que volvían a su lugar tragando gruesas lágrimas. En general, sin embargo... Este castigo era aceptado sin amargura, primero porque casi todos recibían golpes en sus casas y el correctivo les parecía un modo natural de educación, y después porque la equidad del maestro era absoluta. Se sabía de antemano que infracciones, siempre las mismas, acarreaban la ceremonia expiatoria y todos los que franqueaban el límite de las acciones, que sólo merecían una mala nota sabía lo que arriesgaban y que la sentencia se aplicaba tanto a los primeros como a los últimos con una equidad entusiasta jacks a quien evidentemente el señor bernard quería mucho pasaba por ello como los demás e incluso pasó por ello al día siguiente de que el maestro le manifestara públicamente su preferencia un día que Jack había pasado al frente y, habiendo respondido bien, el señor Bernard le acarició la mejilla y una voz en la sala murmuró, Enchufado. El señor Bernard lo estrechó y dijo con cierta gravedad, Si tengo preferencia por ti, como por todos los que entre vosotros perdieron a su padre en la guerra. Yo hice la guerra con sus padres y estoy vivo. Aquí trato de reemplazar por lo menos a mis camaradas muertos. Y ahora si alguien quiere decir enchufado, que lo diga. Esta arenga fue acogida con un silencio absoluto. A la salida Jax preguntó quién lo había llamado enchufado. En efecto, Aceptar semejante insulto sin reaccionar era perder el honor. Yo, dijo Muñoz, un chico alto y rubio, bastante blando y desteñido, que rara vez se hacía oír, pero que siempre había manifestado su antipatía hacia Jacks. Ah, sí, dijo Jacques. Pues tu madre es una puta. Este también era un insulto o ritual que llevaba inmediatamente al combate. El insulto a la madre y a los muertos fue desde siempre el más grave, a orillas del Mediterráneo. Pese a todo, Muñoz dudaba, sin embargo, los ritos son los ritos, y los otros hablaron por él. ¡Ale! ¡Al campo verde! El campo verde era a lo lejos de la escuela una especie de terreno baldío cubierto con parche de hierba enfermiza y atestado de viejos aros, latas de conserva y barriles podridos. Allí tenían lugar las agarradas. Eran estas simplemente duelos en los que los puños reemplazaban la espada, pero que obedecían a un ceremonial idéntico, por lo menos en espíritu. En efecto, tenían por objeto liquidar una querella en la que estaba en juego el honor de uno de los adversarios, fuese porque se hubiera insultado a sus ascendientes directos o a sus abuelos, o despreciado su nacionalidad o su raza, o porque hubiese sido delatado o acusado de ello, robado o acusado de haber robado, o por razones más oscuras como las que surgen todos los días en una sociedad de niños. Cuando uno de los alumnos estimaba, o sobre todo cuando los demás estimaban en su lugar y él lo advertía, que había sido ofendido de tal manera que debía lavar la afrenta, la fórmula ritual era a las cuatro en el campo verde. Una vez pronunciada la fórmula, la excitación disminuía y cesaban los comentarios. Cada uno de los adversarios se retiraba seguido por sus camaradas. Durante las clases siguientes, la noticia corría de banco en banco con los nombres de los campeones a quienes los compañeros miraban de reojo y que simulaban la calma y la resolución propia de la virilidad. Pero la procesión iba por dentro, y a los más valientes los distraía de sus tareas la angustia de ver llegar el momento en que tendrían que afrontar la violencia. No se podía permitir que los compañeros de bando contrario se burlaren y acusaran al campeón, según la expresión consagrada de contener la cagalera. Jacques, una vez cumplido su deber de hombre, retando a Muñoz, la contenía en todo caso esforzadamente, como cada vez que se hallaba en situación de hacer frente a la violencia y de ejercerla pero había tomado una resolución y no era cuestión ni por un segundo de dar marcha atrás las cosas eran así y él sabía que eran así sabía también que esa leve repugnancia que le apretaba el estómago y antes de la acción desaparecería en el momento del combate arrastrado por su propia violencia que por lo demás lo favorecía tácticamente tanto como y que le había valido. La tarde del combate con Muñoz todo se desarrolló según el ritual. Los combatientes seguidos por sus hinchas convertidos en masajistas y llevando ya a la cartera del campeón, fueron los primeros en llegar al campo verde, seguidos por todos aquellos atraídos por la gresca, y que el campo de batalla rodeaban a los adversarios mientras estos ya se quitaban la esclavina y la chaqueta entregándolas a los masajistas. Esta vez la impetuosidad favoreció a Jacques, que fue el primero en adelantarse sin demasiada convicción e hizo retroceder a Muñoz quien al hacerlo en desorden y parando torpemente los ganchos de su adversario, alcanzó a Jax en la mejilla con un golpe que le dolió y lo llenó de una cólera ciega acentuada por los gritos, las risas y las manifestaciones de aliento de los presentes. Abalanzándose sobre Muñoz, le asestó una lluvia de puñetazos lo desarmó y tuvo la suerte de colocarle un gancho rabioso en el ojo derecho del desdichado, que, en pleno desequilibrio, cayó lentamente de culo, llorando con un ojo mientras el otro se hinchaba rápidamente. El ojo morado, golpe supremo y muy anhelado, porque era una consagración de varios días. Además de visible, el triunfo del vencedor provocó en todos los asistentes gritos de inicios. Siux. Muñoz no se levantó de inmediato y enseguida Pierre, el amigo íntimo, intervino con autoridad para proclamar vencedor a Jax, ponerle la chaqueta, cubrirlo con la esclavina y llevárselo rodeado de un cortejo de admiradores. Mientras Muñoz se incorporaba siempre llorando y se vestía en medio de un pequeño círculo consternado, Jax Aturdido por la rapidez de una victoria que no se esperaba tan completa, apenas escuchaba a su alrededor las felicitaciones y los relatos ya adornados del combate. Quería sentir su vanidad satisfecha y en parte ya lo había conseguido y sin embargo en el momento de salir del campo verde, volviéndose hacia Muñoz, Súbitamente una sorda tristeza lo acongojó de pronto al ver la cara descompuesta del que había recibido sus golpes, y supo así que la guerra no es buena, porque vencer a un hombre es tan amargo como ser vencido por él. Para completar su educación, se le hizo saber sin tardanza que la roca Tarpeya está cerca del Capitolio. Al día siguiente, en efecto, bajo las palmadas admirativas de sus camaradas, se creyó obligado a adoptar un aire jactancioso y fanfarronear. Como al comienzo de la clase Muñoz no respondiera al llamamiento y los vecinos de Jack comenzaran esta ausencia con risa irónica y guiños al vencedor. Este tuvo la debilidad de mostrar a sus camaradas su ojo semicerrado hinchando la mejilla y, sin darse cuenta de que el maestro lo miraba, se entregó una mímica grotesca que desapareció en un abrir y cerrar de ojos cuando la voz del maestro resonó en la sala repentinamente silenciosa. -¡Pobre enchufado! -dijo. -Socarrón! Tienes derecho, como los otros, al pirulí. El triunfador tuvo que levantarse, buscar el instrumento de suplicio y, envuelto en el fresco olor de agua de colonia que rodeaba al señor Bernard, adoptar la posición ignominiosa del suplicio. El asunto, Muñoz, no había de concluir con esta lección de filosofía práctica. La ausencia del chico duró dos días y Jax estaba vagamente inquieto a pesar de su aire de suficiencia cuando el tercer día un alumno de un curso superior entró en la clase y previno al maestro que el director quería ver al alumno. El director solo llamaba en casos graves y el maestro, alzando sus gruesas cejas, se limitó a decir, Date prisa, mosquito. Espero que no hayas hecho una barra basada. Jacks, doblándosele las piernas, siguió al alumno mayor por la galería que corría sobre el patio de cemento con sus derevintos, cuya sombra mezquina no protegía del calor, hasta el despacho del director que se hallaba en el otro extremo de la galería. Lo primero que vio al entrar fue delante del escritorio del director a Muñoz, escoltado por una señora y un señor de aire ceñudo. A pesar del ojo tumefacto y totalmente cerrado que desfiguraba a su compañero, sintió alivio al verlo vivo, pero tuvo tiempo de saborear ese alivio. -¿Le has pegado a tu compañero? -dijo el director. Un hombrecito calvo, de cara sonrosada y voz enérgica. Sí, respondió Jax con voz neutra. Ya se lo dije, señor, intervino la señora. André no es un sinvergüenza. Nos peleamos, dijo Jax. No quiero saberlo, le interrumpió el director. Ya sabes que tengo prohibidas las luchas incluso fuera de la escuela. Has hecho daño a tu compañero hubiera podido ser peor. Como primera advertencia estarás de plantón una semana durante todos los recreos. Si vuelves a hacerlo serás expulsado. Comunicaré a tus padres este castigo. Puedes volver a clase. Jax, estupefacto, no se movía. Vete, dijo el director. ¿Qué ha pasado, fantomas? Dijo el señor Bernard cuando Jax volvió al aula. Jax lloraba. Vamos, dime qué ha pasado. El niño con voz entrecortada anunció primero el castigo y después que los padres de Muñoz habían presentado una queja y contó al fin la batalla. ¿Por qué os habéis peleado? Me llamó enchufado. Por segunda vez. No, aquí, en la clase. Ah, fue él. Y te pareció que yo no te había defendido bastante. jacks miraba al señor Bernard con toda el alma. Oh, sí, sí, usted... Y estalló en verdaderos sollozos. Ve a sentarte, dijo el señor Bernard. No es justo, dijo el niño llorando. Sí. Asintió en voz baja el maestro. Al día siguiente, durante el recreo, ya que estaba de plantón en el fondo del patio, de espaldas a los gritos alegres de sus compañeros, se apoyaba alternadamente en cada pierna, muerto de ganas de correr él también. De vez en cuando echaba una mirada hacia atrás y veía al maestro que se paseaba con sus colegas en un rincón del patio, sin mirarlo. Pero el segundo día llegó por detrás sin que él lo viera y le dio una palmadita en la nuca. No pongas esa cara de viernes trece. Muñoz también está castigado. Vamos, te permito mirar. Del otro lado del patio Muñoz estaba en efecto solo y lúgubre. Tus cómplices se niegan a jugar con él durante toda la semana que esté de plantón. El señor Bernard se reía. -Ya ves, los dos estáis castigados -y se inclinó hacia el niño para decirle con una risa de afecto que invadió de ternura el corazón del condenado. -Oye, mosquito, viéndote nadie creería que tienes ese gancho. A aquel hombre que hablaba hoy a su canario y que lo llamaba pequeño cuando ya tenía cuarenta años, Jacques nunca había dejado de quererlo, aun cuando el tiempo de alejamiento y por último la Segunda Guerra Mundial lo hubieran separado de él, primero en parte, después del todo, dejándolo sin noticias. Y se alegró como un niño cuando, en 1945, un reservista maduro con su capote militar llamó a su puerta en París. Y era el maestro que se había reenganchado, no para hacer la guerra, decía, sino contra Hitler. Y tú también, pequeño, has peleado. Ah, yo sabía que eras de buena ley. Tampoco has olvidado a tu madre, espero. Bueno, no hay en el mundo nada mejor que tu mamá. Y ahora, regreso a Argel. Ven a verme. Y Jax... Iba a verlo todos los años desde hacía quince, todos los años, como hoy, en que besaba antes de irse al viejo emocionado que le tendía la mano en el umbral de la puerta. Y era él quien lo había echado al mundo asumiendo sólo la responsabilidad de desarraigarlo para que pudiera hacer descubrimientos todavía más importantes. El año escolar llegaba a su fin, y el señor Bernard había retenido a Jacques y a Pierre, a Fleury, una especie de fenómeno que destacaba por igual en todas las materias. Tiene una cabeza de supertotado, decía el maestro. Y Santiago, un muchacho guapo menos inteligente, pero que triunfaba fuerza de aplicación. Bueno dijo el señor Bernard cuando se vació el aula. Vosotros sois mis mejores alumnos. He decidido presentaros a la beca de los liceos y colegios. Si vuestros resultados son buenos, obtendréis una beca para hacer todos vuestros estudios en el liceo hasta el bachillerato. La escuela primaria es la mejor de todas, pero no lleva a ninguna parte. El liceo abre todas las puertas y prefiero que sean los chicos pobres como vosotros los que entren por esas puertas. Pero para eso necesito la autorización de vuestros padres. Ale, a volar. Y salieron pitando, desconcertados y sin comentarlo siquiera se separaron. Jacks encontró a su abuela sola en casa limpiando lentejas sobre el hule de la mesa en el comedor vacilaba. Y decidió esperar el regreso de su madre. Esta llegó. Visiblemente cansada, se puso el mandil de cocina y empezó a ayudar a la abuela. Jax ofreció su colaboración y le dieron el plato de gruesa porcelana blanca en el cual era más fácil separar las piedras de las lentejas buenas. Con la nariz metida en el plato anunció la buena nueva. ¿Qué historia es esa? dijo la abuela a qué edad se pasa el bachillerato pasados seis años dijo jacks la abuela retiró el plato has oído dijo katherine carney que no había oído jacks lentamente le repitió la noticia ah dijo eso es porque eres inteligente Inteligente o no, hay que colocarlo como aprendiz el año próximo. Sabes de sobra que no tenemos dinero. Traerá su salario semanal. Es cierto, dijo Katchning. Fuera, la luz y el calor empezaban a aflojar. A esa hora en que los talleres funcionaban a toda máquina, el barrio estaba vacío y silencioso. Jax miraba la calle. No sabía qué quería, salvo que deseaba obedecer al señor Bernard. Pero a los nueve años no podía ni sabía desobedecer a su abuela. Esta, sin embargo, evidentemente dudaba. ¿Qué haría después? No sé. Tal vez ser maestro como el señor Bernard. Sí, dentro de seis años. Escogía las lentejas más lentamente. «Bien», dijo. «Decididamente no. Somos demasiado pobres. Le dirás al señor Bernard que no podemos». Al día siguiente los otros tres anunciaron a Jack que sus familias habían aceptado. «¿Y tú?» «No sé», dijo. Y sentirse de golpe todavía más pobre que sus amigos le encogió el corazón. Después de la clase se quedaron los cuatro. Pierre, Fleury y Santiago dieron su respuesta. ¿Y tú, mosquito? No sé. El señor Bernard lo miraba. Está bien, dijo a los otros, pero tendréis que trabajar conmigo por las tardes después de clase. Ya lo arreglaré. Podréis iros. Cuando hubieron salido el maestro se sentó en su sillón e hizo que Jack se acercara. ¿qué pasa mi abuela dice que somos demasiado pobres y que tengo que trabajar el próximo año y tu madre mi abuela es la que manda ya lo sé dijo el señor bernard reflexionaba después cogió a jacks en sus brazos escucha hay que comprenderla la vida es difícil para ella para las dos os han criado a ti y a tu hermano y han hecho que vosotros unos chicos buenos. Y tienen miedo, es natural. Habrá que ayudarte un poco más, a pesar de la beca, y en todo caso no llevarás dinero a casa durante seis años. ¿Lo comprendes? Jack sacudió la cabeza afirmativamente sin mirar a su maestro. Bueno, pero tal vez se aproquiya explicárselo. Quizás sea posible. Coge tu cartera. Voy contigo. -¿A casa? -dijo Jacks. -Sí, muchacho. Me encantará ver a tu madre. Un momento después el señor Bernard bajó la mirada pasmada de Jax Llamaba a la puerta de la casa. La abuela salió a abrir, secándose las manos en el mandil que, con un cordón demasiado ajustado, hacía resaltar su vientre de vieja. Cuando vio al maestro, se llevó la mano al pelo para acomodárselo. -Atareada, abuelita -dijo el señor Bernard, como de costumbre. -Ah, ya es mérito el suyo. La abuela hizo entrar al visitante en el dormitorio por el que había de pasar para llegar al comedor. Lo sentó junto a la mesa, sacó unos vasos y el anís. -No se moleste he venido a charlar un momento con usted empezó preguntándole por sus hijos después por su vida en la finca por su marido habló de sus propios hijos en ese momento entró cassédine que se puso nerviosa llamó al señor bernard señor maestro corrió a su cuarto a peinarse y ponerse un bandil limpio y corrió al instalarse en la punta de una silla un poco separada de la mesa tú Dijo el señor Bernard a Jack. -Sal a la calle a ver si estoy. Voy a hablar bien de él, comprende? Y es capaz de creerse que es cierto. Jack salió, bajó precipitadamente las escaleras y se plantó en el umbral de la puerta de entrada. Una hora más tarde, cuando la calle se iba animando, y a través de los ficus el cielo miraba al verde, el maestro salió de la escalera y apareció por detrás. Le rascó la cabeza. -Bueno -dijo -ya está arreglado. Tu abuela es una buena mujer. En cuanto a tu madre -ah, dijo -no la olvides nunca. -Señor -dijo de pronto la abuela surgiendo del pasillo. Se sujetaba el mandil con una mano y se secaba los ojos. Había olvidado. Usted me dijo que daría unas lecciones suplementarias a Jacks. Desde luego, dijo el maestro, y no será divertido, créame. Pero no podemos pagarle. El señor Bernard la miraba atentamente. Sujetaba a Jacks por los hombros. No se preocupe. Y sacudía a Jax. Jax, ya me ha patado. El señor Bernard se había marchado y la abuela cogía a Jax de la mano para subir al apartamento y por primera vez se la apretó muy fuerte, con una especie de ternura desesperada. Pequeño mío, decía, pequeño mío. Durante un mes, todos los días después de clase, el maestro se quedaba dos horas con los cuatro niños y los hacía estudiar. Jacques volvía por la noche fatigado y a la vez excitado, y con los deberes por hacer. La abuela lo miraba con una mezcla de tristeza y de orgullo. -Tiene una buena cabeza decía Ernest convencido, dándole puñetazos en el cráneo. -Sí decía la abuela pero qué va a ser de nosotros. Una noche tuvo un sobresalto y su primera comunión. A decir verdad, la religión no ocupaba lugar en la familia. Nadie iba a misa, nadie invocaba o enseñaba los divinos mandamientos, nadie aludía tampoco a las recompensas y a los castigos del más allá. Cuando decían de alguien delante de la abuela que había muerto, bueno, decía, estiró la pata. Si se trataba de una persona por quien se suponía que sentían afecto, pobre, decía, todavía era joven, aunque el difunto hubiera llegado hacía tiempo a la edad de morirse. En ella era un comportamiento inconsciente porque había visto morir a muchos a su alrededor, a sus dos hijos, su marido, su yerno y todos sus sobrinos en la guerra, pero justamente la muerte le era tan familiar como el trabajo y la pobreza. No pesaba en ella sino que en cierto modo la vivía y además la necesidad del presente era demasiado fuerte en su caso, más aún que en el de los argelinos en general, privados por sus preocupaciones y por su destino colectivo, de esa piedad fúnebre que florece en la cumbre de las civilizaciones. Para ellos era una prueba que había que afrontar, como sus predecesores de los que no hablaban nunca, o se esforzaban por mostrar ese coraje que consideraban la virtud principal del hombre, pero que, entre tanto, era preciso tratar de olvidar y de apartar. De ahí el aspecto de broma que cobraba todo entierro. El primo Maurice. Si a esta disposición general se añadía la espereza de la lucha y el trabajo cotidianos, sin contar en lo que concierne a la familia de Jacks el desgaste terrible de la pobreza resulta difícil encontrar el lugar de la religión para el tío Ernest que vivía en el plano de la nueva sensación la religión era lo que veía es decir el cura y la pompa Recurriendo a sus aptitudes cómicas, no perdía ocasión de mimar las ceremonias de la misa adornándolas con una sarta de onomatopeyas que remedaban el latín y para terminar imitaba tanto a los fieles bajando la cabeza al son de la campanilla como al sacerdote que, aprovechando esa posición, bebía subrepticiamente el vino de la misa. En cuanto a Catherine, era la única cuya dulzura podía hacer pensar en la fe. Pero justamente la dulzura era su fe misma. No negaba ni aprobaba. Se reía un poco de las bromas de su hermano, pero decía, señor cura, a los sacerdotes que encontraba. No hablaba nunca de Dios. Esa palabra, a decir verdad, Jacques jamás. La había oído pronunciar durante toda su infancia y a él mismo le traía sin cuidado. La vida misteriosa y resplandeciente bastaba para colmarlo enteramente. A pesar de eso, si se trataba en la familia de un entierro civil, no era raro que, paradójicamente, la abuela o incluso el tío lamentaran la ausencia de un sacerdote. Como un perro, decían. Para ellos, como la mayoría de los argelinos, la religión formaba parte de la vida social y solo de ella. Se era católico como se es francés, y ello obliga a cierto número de ritos. A decir verdad, esos ritos eran exactamente cuatro. El bautismo, la primera comunión, el sacramento del matrimonio, si había matrimonio, y los últimos sacramentos. Entre esas ceremonias forzosamente muy espaciadas, uno se ocupaba de otras cosas y, ante todo, de sobrevivir. Caía, pues, por su propio peso que Jacques debía hacer la primera comunión como lo había hecho Henry que guardaba el peor recuerdo no de la ceremonia misma sino de sus consecuencias sociales y en particular de las visitas que había tenido que hacer a continuación durante varios días con el brazal puesto a los amigos y parientes obligados a regalar una pequeña suma de dinero que el niño recibía con embarazo y que la abuela recuperaba dejando a Henry una pequeñísima parte guardando el resto porque la comunión costaba. Pero esta ceremonia se celebraba alrededor del duodécimo aniversario del niño que durante dos años debía recibir lecciones de catecismo. Jacques, pues, tendría que hacer la primera comunión durante el segundo o tercer año del liceo. Pero justamente esa idea sobresaltaba a la abuela. Se hacía del liceo una idea oscura y un poco aterradora, como de un lugar donde había que estudiar diez veces más que en la escuela primaria, puesto que. Tales estudios resultaba una situación económica mejor, y para ella no había progreso material posible sin un aumento de trabajo. Por otra parte, deseaba con todas sus fuerzas el éxito de Jacques dado los sacrificios que acababa de aceptar anticipadamente, y se imaginaba que el tiempo del catecismo se restaría al estudio. No, dijo, no puedes ir a la vez al liceo y al catecismo. Bueno, no haré la primera comunión. Asumió Jacques, que pensaba sobre todo en escapar del incordio de las visitas y de la humillación insoportable que representaba para él recibir dinero. La abuela lo miró. -¿Por qué? -La cosa tiene arreglo. Vístete, vamos a ver al cura. Se levantó y entró con aire resuelto en su cuarto. Al volverse había quitado la blusa y la falda de trabajo. Se había puesto su único vestido para salir abotonado hasta el cuello y atado a la cabeza el pañuelo de seda negra. Los bandos de pelo blanco asomaban por debajo. Los ojos claros y la boca firme eran la imagen misma de la resolución. En la sacristía de la iglesia St. Charles. Un espantoso edificio gótico moderno se sentó con Jacques de la mano. De pie a su lado, frente al cura, un hombre gordo de unos sesenta años, de cara redonda, un poco blanda, con una gran nariz, la boca gruesa y una sonrisa bondadosa bajo la corona de pelo plateado, las manos juntas sobre la sotana que estiraban las rodillas separadas. Quiero. Dijo la abuela, que el niño haga su primera comunión. Está muy bien, señora, haremos de él un buen cristiano. ¿Cuántos años tiene? Nueve. Tiene usted razón en hacerle aprender tempranamente el catecismo. En tres años estará perfectamente preparado para el gran día. No, dijo la abuela secamente, tiene que hacerla enseguida. ¿Enseguida? Las comuniones serán dentro de un mes y no puede presentarse al altar sin, por lo menos, dos años de catecismo. La abuela explicó la situación, pero el cura no estaba nada convencido de que fuera imposible hacer frente a los estudios secundarios y a la instrucción religiosa. Con paciencia y bondad, invocaba su experiencia, daba ejemplos. La abuela se puso en pie en ese caso no hará la primera comunión ven jacks y se iba ya con el niño hacia la salida pero el cura se precipitó tras ellos espere señora espere y suavemente la llevó de vuelta a su lugar trató de persuadirla la abuela sacudía la cabeza como una vieja obstinada o lo hace enseguida o no la hace Finalmente el cura cedió. Quedó convenido que tras recibir una instrucción religiosa acelerada ya comulgaría un mes más tarde, y el cura meneando la cabeza los acompañó hasta la puerta donde acarició la mejilla del niño. Escucha bien lo que te digan, dijo, y lo miraba con una suerte de tristeza. Jacques acumuló, pues, las lecciones suplementarias del señor Germain y los cursos de catecismo de jueves a sábados por la noche. Los exámenes de la beca y la primera comunión se acercaban al mismo tiempo, y sus jornadas estaban sobrecargadas sin dejar espacio para los juegos, incluidos sobre todo los domingos en que, cuando solía soltar sus cuadernos, la abuela le encomendaba tareas domésticas y recados invocando los futuros sacrificios de la familia para que él recibiera educación y la larga sucesión de años en que no haría nada por la casa pero dijo jacques pero tal vez me vaya mal el examen es difícil y en cierto modo Llegaba a desearlo por parecer ya demasiado gravoso para su joven orgullo el peso de esos sacrificios que constantemente le mencionaban. La abuela lo miraba desconcertada. No había pensado en esa eventualidad. Después encogía de hombros y sin cuidarse de la contradicción. ¿Lo harás? dijo. ¿O te calentaré las nalgas? La catequesis estaba a cargo del segundo cura de la parroquia, alto y hasta interminable en su larga sotana negra, seco, la nariz pico de águila y las mejillas hundidas. Tan duro como suave y bueno era el viejo cura. Su método de enseñanza era el aprendizaje de memoria, quizá el único que se adaptaba verdaderamente a la gente menuda, rústica y porfiada cuya formación espiritual tenía encomendada. Había que aprender las preguntas y respuestas de memoria. ¿Quién es Dios? Esas palabras no significaban absolutamente nada para los jóvenes catecúmenos. Y Jax, que tenía una memoria excelente, las recitaba imperturbable sin comprenderlas jamás. Cuando otro niño repetía, él fantaseaba. Hacía muecas con sus compañeros. Un día el cura alto sorprendió una de esas muecas y creyendo que le estaban dirigidas, consideró oportuno hacer respetar el carácter sagrado, llamó a Jax delante de toda la asamblea infantil y allí, con su larga mano huesuda sin más explicación, le dio una soberana bofetada. Jax estuvo a punto de caer. Ahora vuelve a tu lugar, dijo el cura. El niño lo miró sin una lágrima y durante toda su vida solo la bondad y el amor lo hicieron llorar, nunca el mal o la persecución que fortalecían por el contrario su alma y su decisión, y regresó a su asiento. La parte derecha de la cara le ardía. Tenía sabor de sangre en la boca. Con la punta de la lengua descubrió que por dentro la mejilla se había abierto y sangraba. Se tragó la sangre. Durante todo el resto de las clases de catecismo estuvo ausente, mirando con calma, sin reproche y sin amistad al sacerdote cuando le hablaba, recitando sin un error las preguntas y respuestas referentes a la persona divina y al sacrificio de Cristo, y a cien leguas del lugar donde recitaba, soñando con ese doble examen que finalmente era solo uno sumido en el trabajo como en un sueño ininterrumpido, solo conmovido, aunque oscuramente, por las mismas despertinas que iban multiplicándose en la horrible iglesia fría, pero donde el órgano le permitía escuchar una música que oía por primera vez él, que hasta entonces solo había conocido estribillos estúpidos soñando entonces más densa, más profundamente un sueño poblado de oros cambiantes en la semioscuridad de los objetos y las vestiduras sacerdotales, al encuentro en definitiva del misterio, pero de un misterio sin nombre en el que las personas divinas nombradas y rigurosamente definidas por el catecismo no tenían nada que hacer ni que ver prolongando simplemente el mundo desnudo en que vivía. El misterio cálido, interior e impreciso que lo inundaba entonces sólo ensanchaba el misterio cotidiano de la sonrisa discreta o del silencio de su madre cuando él entraba en el comedor con el crepúsculo y cuando sola en casa. No había encendido la lámpara de petróleo dejando que la noche invadiera poco a poco la habitación, ella misma, como una forma más oscura y más densa aún, mirando pensativa por la ventana los movimientos animados, pero silenciosos para ella, de la calle. Y el niño se detenía entonces en el umbral de la puerta, con el corazón embargado lleno de un amor desesperado por su madre, y por lo que en su madre no percibía o ya no pertenecía al mundo y a la vulgaridad de los días. Después vino la primera comunión, de la que ya conservaba escaso recuerdo, salvo de la confesión de la víspera en que había declarado los únicos actos que, según le habían dicho, eran culpables, esto es, pocas cosas. ¿Y. ¿No ha tenido malos pensamientos? Sí, padre, decía el niño al azar, aunque ignorara cómo podía ser malo un pensamiento. Y hasta el día siguiente vivió con el temor de dejar escapar sin saberlo un mal pensamiento. O lo que le resultaba más claro. Una de esas palabras más sonantes que poblaban su vocabulario de escolar. E hizo lo que pudo para retenerse por lo menos hasta la mañana de la ceremonia, en que, vestido de marinero, con brazal, un pequeño misal y un rosario de cuentas blancas, todo ello regalado por los parientes menos pobres, la tía Margarit, etc., recorrió blandiendo una vela al pasillo central en una fila de niños, cada uno con su vela. Bajo las miradas extasiadas de la familia puestas en pie entre los bancos y el trueno de la música estalló en ese momento dejándolo petrificado, sobrecogido de espanto y de una extraordinaria exaltación en la que por primera vez sintió su fuerza su capacidad infinita de triunfo y de vida, exaltación que lo poseyó durante toda la ceremonia distrayéndolo de lo que estaba pasando, incluido el instante de la comunión y el regreso y la comida, pues los parientes habían sido invitados a una mesa más opulenta que de costumbre, y poco a poco los comensales Habituados a comer y a beber moderadamente, se fueron excitando hasta que una enorme alegría llenó poco a poco la habitación, destruyendo la exaltación de Jacks y al mismo tiempo desconcertándolo hasta el punto de que al llegar al postre, en el colmo de la excitación general, estalló en sollozos. ¿Qué te pasa? dijo la abuela. No sé. No sé, y la abuela exasperada le dio una bofetada. Ahora sabrás por qué lloras. Pero en realidad él lo sabía viendo a su madre, que por encima de la mesa lo miraba con una sonrisa triste. Todo ha salido bien, dijo el señor Bernard. Bueno, ahora a estudiar. Unos días más de trabajo duro y las últimas lecciones las recibieron en casa del propio maestro. ¿Describir de el apartamento? Y una mañana en la parada de tranvía cerca de la casa de Jax, los cuatro alumnos provistos de carpeta, regla y pluma rodearon al señor Germán mientras Jax veía a su madre y a su abuela asomadas al balcón de su casa y haciéndoles grandes gestos el liceo donde se realizaban los exámenes que daba al otro lado exactamente en el otro extremo del arco de la ciudad trazaba siguiendo el golfo en un barrio antaño opulento y triste que gracias a la inmigración española se había convertido en uno de los más populares y animados de argel el liceo mismo era un enorme edificio cuadrado que dominaba la calle se entraba por dos escaleras laterales y una central, amplia y monumental, flaqueada a cada lado por mezquinos jardines con bananos y protegidas por rejas del vandalismo de los alumnos. La escalera central desembocaba en una galería que reunía las dos escaleras laterales y en la que se abría la puerta monumental utilizada en las grandes ocasiones y junto a ella otra más pequeña, que daba al recinto acristalado del portero, que era la que se utilizaba comúnmente. En esa galería, en medio de los alumnos que habían llegado primero, casi todos disimulando su nerviosismo con actitudes desenvueltas, salvo algunos que, con su semblante pálido y su silencio, delataban su ansiedad, Esperaban el maestro Bernard y sus alumnos ante la puerta cerrada, al comienzo de la mañana todavía fresca y en la calle aún húmeda que un instante después el sol cubría de polvo. Llegaron con una buena media hora de adelanto, silenciosos, apretándose alrededor del maestro, que no sabía qué decirles y que de pronto los abandonó diciendo que lo esperaran. Y lo volvieron a ver instantes después, siempre elegante con su sombrero de ala vuelta y las polainas que se había puesto ese día, trayendo en cada mano dos paquetes de papel de seda simplemente enrollados en las puntas. Y cuando se acercó, vieron que el papel tenía manchas de grasa. -Aquí tenéis unos croissants. Comed una hora y guardad el otro para las diez. Dieron las gracias y comieron, pero la masa masticada e indigesta les pasaba con dificultad por la garganta. No os pongáis nerviosos, repetía el maestro. Leed bien el enunciado del problema y el tema de la redacción. Leedlo varias veces. Tenéis tiempo. Sí, los leerían varias veces obedecerían al maestro que lo sabía todo y a cuyo lado la vida no ofrecía obstáculos. Bastaba con dejarse guiar por él. En ese momento se oyó una algarabía junto a la puerta pequeña. Los sesenta alumnos reunidos se encaminaron hacia allí. Un bedel había abierto la puerta y leía una lista. El nombre de Jacks fue de los primeros que se pronunciaron. De la mano, de su maestro, vacilo. -¡Anda, hijo mío! -dijo el señor Bernard. Jacks, temblando, se acercó a la puerta y en el momento de franquearla se volvió hacia su maestro. Allí estaba, alto, sólido, sonreía tranquilamente a Jacks y meneaba la cabeza afirmativamente. A mediodía el maestro los esperaba a la salida. Le mostraron sus borradores. Solo Santiago se había equivocado al resolver el problema. Tu redacción es muy buena, le dijo brevemente a Ajax. Y la una volvió a acompañarlos a la una. A las cuatro todavía estaba allí examinando sus trabajos. La puerta se abrió y el vedel leyó un nuevo lista mucho más corta. Esta vez era la de los elegidos. En el bullicio, Jacks no oyó su nombre, pero recibió una alegre palmada en la nuca y oyó que el señor Bernard le decía. ¡Bravo, mosquito! ¡Has aprobado! Solo el amable Santiago había fracasado y los miraba con una especie de tristeza distraída. No es nada, decía, no es nada. Y Jacks no sabía dónde estaba. Ni lo que pasaba, volvían los cuatro en tranvía. -Iré a ver a vuestros padres -decía el señor Bernard. -Pasaré primero por casa de Corney, que es el que está más cerca. Y en el pobre comedor, ahora lleno de mujeres, donde estaba su abuela, su madre, que había tomado un día de asueto para tal acontecimiento, y las más son sus vecinas, él seguía pegado al lado de su maestro. Respirando por última vez el olor de agua de Colonia pegado a la tibieza afectuosa de ese cuerpo sólido, y la abuela resplandecía delante de sus vecinas. -Gracias, señor Bernard. -Gracias, decía, mientras el maestro acariciaba la cabeza del niño. -Ya no me necesitas -le decía -tendrás otros maestros más sabios. Pero ya sabes dónde estoy. Ven a verme si precisas que te ayude. Se marchó y Jack se quedó solo, perdido en medio de esas mujeres. Después, se precipitó a la ventana, mirando al maestro que lo saludaba por última vez y que lo dejaba solo y en lugar de la alegría del éxito, una inmensa pena del niño, le estremeció el corazón, como si supiera de antemano que con ese éxito acababa de ser arrancado el mundo inocente y cálido de los pobres, mundo encerrado en sí mismo, como una isla en la sociedad, pero en el que la miseria hace las veces de familia y de solidaridad para ser arrojado a un mundo desconocido que no era el suyo donde no podía creer que los maestros fueran más sabios que aquel cuyo corazón lo sabía todo. Y en adelante tendría que aprender, comprender sin ayuda, convertirse en hombre sin el auxilio del único hombre que lo había ayudado, crecer y educarse solo al precio más alto. Mondovi, la colonización y el padre. Ahora era un adulto. En el camino de Mond a Mondovi, en que viajaba Cormery, se cruzaba con jeeps que circulaban lentamente erizados de fusiles. ¿El señor Bellard? Sí. Enmarcado por la puerta de su pequeña finca. El hombre que miraba a Jack Cormery era bajo y rechoncho, con los hombros redondos. Su mano izquierda mantenía la puerta abierta. La derecha apretaba fuertemente el marco de modo que, al tiempo que abría la entrada a su casa, la cerraba. Tendría unos cuarenta años, a juzgar por su pelo raro y gris, que le hacía una cabeza romana. Pero la piel atezaba de su rostro regular de ojos claros, el cuerpo un poco espeso pero sin grasa ni vientre en el pantalón. Sus alpargatas y su camisa azul con bolsillos le daban un aspecto mucho más joven. Escuchaba, inmóvil, las explicaciones de Jax. Después... Entre, dijo, y se hizo a un lado. Mientras Jacks avanzaba por el pequeño pasillo de paredes blanqueadas amueblado solamente con un cofre marrón y un paragüero de madera torneada, oyó reír al colono. -En una palabra, una peregrinación. Bueno, francamente, es el momento. -¿Por qué? -preguntó Jacks. -Entre al comedor -respondió. -Es la habitación más fresca. Una baranda con los estores de paja flexible despegados, salvo uno, formaba parte del comedor. Con excepción de la mesa y el aparador de madera clara de estilo moderno, la habitación estaba mueblada con sillones de mimbre y tumbonas. Jacks, al volverse, vio que estaba solo. Se acercó a la ventana y por entre el espacio libre entre los estores vio un patio con torrevinos entre los que resplandecían dos tractores de color rojo vivo. Más allá, bajo el sol todavía soportable de las once, empezaban las hileras de viñas. Instantes después entraba el colono trayendo en una bandeja una botella de anís, vasos y agua helada. El colono alzaba el vaso lleno de un líquido lechoso. De haber tardado, tal vez ya no me hubiese encontrado aquí, y en todo caso ni un francés para informarlo. El viejo doctor fue quien me dijo que en su finca nací yo. -Sí. La finca formaba parte de la propiedad de Saint-Dapot, pero mis padres la compraron después de la guerra. Jacques miraba a su alrededor. -Seguramente usted no nació aquí. Mis padres lo reconstruyeron todo. ¿Conocieron a mi padre antes de la guerra? No lo creo. Se habían instalado muy cerca de la frontera tunecina y después quisieron acercarse a la civilización. Solferino, para ellos, era la civilización. ¿No habían oído hablar del administrador precedente? Usted, que es del país. ¿Sabe cómo se funciona aquí? Aquí no se conserva nada. Se demuele y se reconstruye. Se piensa en el futuro y se olvida lo demás. Bueno, dijo Jax, lo he molestado para nada. No, dijo el otro, ha sido un placer. Y le sonrió. Jax apuró su vaso. ¿Se quedó su familia cerca de la frontera? No, es la zona prohibida, cerca del embalse. Y se ve que usted no conoce a mi padre. Bebió también lo que le quedaba en el vaso, como si le pareciera un motivo más de diversión. Lanzó una carcajada. -Es un viejo colono chapado a la antigua, de esos a quienes se insulta en París, como usted sabe. Y es cierto que siempre fue muy duro. Sesenta años, pero largo y seco como un puritano con su cara de caballo, estilo patriarca, comprende? sus obreros árabes las pasaban negras y para ser justos sus hijos también por eso el año pasado cuando hubo que evacuar fue un follón la región era ya invivible había que dormir con el fusil preparado cuando tocaron la finca ¿se acuerda no dijo jacks sí el padre y los dos hijos degollados, la madre y la hija violadas hasta matarlas, en fin. El prefecto había tenido la mal dada idea de decir a los agricultores reunidos que había que considerar las cuestiones coloniales, la manera de tratar a los árabes, y que se había vuelto la página. El viejo le dijo que nadie en el mundo dictaría la ley en su casa. Después no aflojó los dientes. Por la noche se levantaba y salía. Mi madre lo observaba a través de las persianas y lo veía andar a campo a través por sus tierras. Cuando llegó la orden de evacuar, no dijo nada. La vendimia estaba terminada y el vino en cubas. Las abrió, fue hasta una fuente de agua salobre que él mismo había desviado en otros tiempos, la apuntó directamente a sus tierras y transformó un tractor en desmontadura. Durante tres días al volante, con la cabeza descubierta sin decir nada, arrancó las viñas en toda la superficie de la finca. Imagínese el viejo, seco, sangoloneante en su tractor, empujando la palanca para acelerar cuando el arado no acababa con una cepa más gruesa que las otras, sin detenerse siquiera para comer. Mi madre le llevaba pan, queso y sobreasada, que engullía pausadamente como hacía todo arrojando el último mendrugo para acelerar. Y todo eso desde la salida hasta la puesta de sol y sin una mirada al horizonte de montañas, ni siquiera a los árabes enterrados de inmediato y que se mantenían a distancia observándole, sin decir nada tampoco. Y cuando un joven capitán, prevenido por alguien, llegó y le pidió explicaciones, el viejo le dijo, Joven, si lo que hemos hecho aquí es un crimen, hay que borrarlo. Cuando todo hubo terminado, volvió a la finca y cruzó el patio empapado por el vino que se había encapado de las cubas y empezó a preparar sus maletas. Los obreros árabes lo esperaban en el patio. Estaba también una patrulla enviada por el capitán. No se sabía bien por qué, con un amable teniente que esperaba órdenes. -Patrón, ¿qué vamos a hacer? Si yo estuviera en vuestro lugar, dijo el viejo, me iría al maquis con los que van a ganar. En Francia ya no quedan hombres. El colono se reía. Era directo, ¿eh? ¿Se han quedado con usted? No. No quiso oír hablar. No quiso oír hablar más de Argelia. Vive en Marsella en un apartamento moderno. Mi madre me escribe que da vueltas por su cuarto. ¿Y usted? Oh, yo me quedo hasta el fin. Ocurra lo que ocurra, aquí me quedo. A mi familia la he mandado a Argelia, aquí reventaré. En París esto no lo entienden, salvo nosotros. ¿Sabe quién son los únicos capaces de entender? Los árabes. Justo. Estamos hechos para entendernos. Tan estúpidos y brutos como nosotros, pero la misma gente de hombre. Todavía vamos a matarnos un poco, a cortarnos los cojones y torturarnos una pizca, y después empezaremos a vivir de nuevo entre hombres. El país así lo quiere. ¿Un anís? Ligero, dijo Jacques. Poco después salieron. Jacques le preguntó si quedaba en el país alguien que hubiera podido conocer a sus padres. No. Según Bellard, aparte del viejo médico que lo había traído al mundo y que vivía retirado en Solferino, no queda nadie. La propiedad de Saint-Apotre había cambiado dos veces de mano. En las dos guerras habían muerto muchos obreros árabes, habían nacido muchos otros. -Aquí todo cambia -repetía Bellard. -La cosa va rápido, muy rápido, y uno olvida. Pero era posible que el viejo Tamzal. Era el guardián de una de las fincas de Saint potre en 1913, tendría unos veinte años. De todos modos, Jacques vería el lugar donde había nacido. Salvo al norte, la región estaba rodeada a lo lejos por montañas de contornos imprecisos con el calor del mediodía, como enormes bloques de piedra y bruma luminosa entre los cuales la llanura de Seibus, Potrosa, Pantanosa se extendía por el norte hasta el mar, bajo el cielo blanco de calor, sus viñedos alineados con las hojas azuladas por el sulfato y los racimos negros ya, interrumpidos de vez en cuando por hileras de cipreses o grupos de eucaliptos a cuya sombra se cobijan las casas. Tomaron por un camino privado y cada uno de sus pasos levantaba una polvareda roja. Delante de ellos, hasta las montañas, el espacio temblaba, el sol zumbaba. Cuando llegaron a una casita detrás de un bosquecillo de plátanos, estaban empapados en sudor. Un perro invisible los acogió con ladridos rabiosos. La casita, bastante destartalada, tenía una puerta de madera de morera cuidadosamente cerrada. Bellard llamó. Los ladridos redoblaron, parecían venir de un pequeño patio cerrado, del otro lado de la casa, pero nadie se movió. -Reina la confianza -dijo el colono. -Están, pero esperan. -Tamsa -gritó. -Soy Vellard. Hace seis meses vinieron a buscar a su yerno, querían saber si abastecía a los maquis. No se ha vuelto a saber nada de él. Hace un mes le dijeron a Tamsa que probablemente había querido evadirse y que lo habían matado. Ah, dijo Jax, y abastecía a los maquis. Puede que sí, puede que no. ¿Qué quiere usted? Es la guerra. Pero eso explica que el país de la hospitalidad, las puertas, tarden en abrirse. Justamente en ese momento la puerta se abría. Tanza. Un hombre bajó el pelo con un sombrero de paja de alas anchas y un mono azul remendado, sonreía Bellard, miraba a Jax. Es un amigo, nació aquí. Entra, dijo Tamsal, tomaremos el té. Tamsal no se acordaba de nada. Sí, tal vez. Había oído uno de sus tíos hablar de un administrador que se quedó unos meses. Fue después de la guerra. Antes, dijo Jax, o antes, es posible. Él era muy joven en aquel momento. ¿Y qué había sido de su padre, muerto en la guerra? Mektuff, dijo Tamzal, pero la guerra es una desgracia. Siempre hay guerra, dijo Bellard, pero uno se acostumbra enseguida a la paz y termina por creer que es normal. No, lo normal es la guerra. Los hombres están locos, dijo Tanzal mientras recibía una bandeja de té de manos de una mujer que en la otra habitación volvía a la cabeza. Bebieron el té hirviendo. Dieron gracias y regresaron al camino recalentado que atravesaba las viñas. Me vuelvo a solferino en taxi, dijo Jacks. El doctor me ha invitado a almorzar. A mí también me ha invitado. Espere, voy a buscar provisiones. Más tarde, en el avión que lo llevaba de vuelta Argel Jax trataba de ordenar las informaciones que había recogido. A decir verdad, eran pocas, y ninguna se refería directamente a su padre. La noche curiosamente parecía subir de la tierra con una rapidez casi conmesurable para atrapar por fin el avión que corría recto sin un movimiento, como un tornillo hundiéndose directamente en el espesor de la noche. Pero la oscuridad acentuaba el malestar de Jacques, que se sentía dos veces enclaustrado, por el avión y por las tinieblas, y respiraba mal. Volvía a ver el libro de familia y el nombre de los dos testigos, nombres bien franceses como se ve en los letreros parisienses, y el viejo médico, después de contarle la llegada de su padre y su propio nacimiento, le dijo que eran dos comerciantes de Solferino los primeros que aparecieron, los que habían aceptado hacer ese favor a su padre y tenían nombres de gentes de los suburbios de París. Sí, pero que tenía de raro si Solferino había sido fundado por rebeldes del 48. -¡Ah, sí! -dijo Bellard. -Mis bisabuelos lo eran. Por eso. Había en el viejo una solemne de revolucionario. Y había precisado que los primeros abuelos eran él, un carpintero de faubourg Saint-Denis, ella, una lavandera fina. Había mucho desempleo en París, había inquietud y la constituyente había votado enviar 50 millones a una colonia. Le prometían a cada uno una casa y entre dos o diez hectáreas. Imagínense si había candidatos, más de mil, y todos soñaban con la tierra prometida, sobre todo los hombres. Las mujeres tenían miedo a lo desconocido, pero ellos por algo habían hecho la revolución. Eran de los que creían en Papá Noel, y Papá Noel para ellos usaba albornoz. Partieron en el 49, y la primera casa se construyó en el 54. Entre tanto... Ahora Jax respiraba mejor. La primera oscuridad se había decantado. Refluía como una marea dejando tras de sí una nube de estrellas. El cielo se cubría de estrellas. Solo el ruido ensordecedor de los motores lo obsesionaba todavía. Trataba de volver a ver al viejo vencedor de algarrobas y forraje que, Sí, había conocido a su padre, se acordaba vagamente de él y repetía sin cesar, Poca charla, era de poca charla. Pero el ruido lo atontaba, lo sumía en una especie de topor maligno en el que inútilmente trataba de ver, de imaginar a su padre, que desaparecía detrás de ese país inmenso y hostil, se fundía en la historia anónima de una aldea y esa llanura detalle de su conservación con el doctor le volvían con el mismo movimiento con que las pinazas, según el mismo doctor, habían llevado Solferino a los colonos parisienses. Con el mismo movimiento, y no había tren en aquella época, no, no, sí, pero no llegaba hasta la Aion. De modo que seis pinazas arrastradas por caballo de sirga con la marsellesa y el chandú de par, desde luego a cargo de la banda municipal y bendición del cielo a orillas del Sena, bandera con el nombre bordado de la aldea todavía inexistente, pero que los pasajeros iban a crear por ensalmo. La pinaza empezaba a alejarse de la orilla. París se deslizaba, se volvía fluido, iba a desaparecer. Que Dios bendiga vuestra empresa y hasta los espíritus escépticos, los duros de las barrigadas, callaban. Con el alma en un puño, sus mujeres asustadas apoyadas a la fuerza de ellos y en la cala había que dormir sobre esteras, con su ruido sedoso y el agua sucia a la altura de la cabeza. Pero primero las mujeres se desnudaban detrás de las sábanas que entre ellas mismas sostenían. En todo esto, ¿dónde estaba su padre? En ninguna parte. Y, sin embargo, esas pinazas remolcadas cien años antes por los canales del final del otoño, derivando durante un mes por los ríos y afluyentes cubiertos por las últimas hojas secas, acogidos en las ciudades por las fanfarrias oficiales, y relanzados con su cargamento de nuevos gitanos hacia un país desconocido, le decían más sobre el joven muerto de saint brieuc que los recuerdos seniles y desordenados que había ido a buscar. Ahora los motores cambiaban de régimen. Abajo, esas masas sombrías, esos fragmentos de noche dislocados y filosos eran la cabilla. La parte salvaje y sangrienta de ese país, durante mucho tiempo salvaje y sangriento, hacia el cual cien años atrás los obreros del cuarenta y ocho amontonados en una fragata con ruedas. Le Labrador, decía el viejo doctor. Así se llamaba, imagínese, Le Labrador, para ir hacia los mosquitos y el sol. Le labrador, en todo caso, se afanaba con todas sus palas, removiendo el agua helada que el mistral agitaba como una tempestad. Los puentes barridos durante cinco días y cinco noches por un viento polar, y los conquistadores en el fondo de las calles sintiéndose mal hasta reventar, vomitando unos sobre otros, deseando morir, hasta entrar en el puerto de Bonn, con toda su población aguardando en los muelles para recibir con música a los aventureros verdes que venían de tan lejos que habían abandonado la capital de Europa con mujeres, niños y muebles para aterrizar tambaleándose al cabo de cinco semanas de errancia en esa tierra de lejanías azules cuyo color extraño y cuyo olor hecho de estiércol especias descubrían con inquietud. Jack se resolvió en su asiento. Estaba mi dormido. Veía a su padre a quien nunca había conocido, del que no sabía siquiera la estatura. Lo veía en aquel muelle de Bonne entre los emigrantes mientras las poleas bajaban los pobres muebles que habían sobrevivido al viaje y las peleas estallaban por los que se habían perdido. Allí estaba decidido, sombrío, apretando los dientes y después de todo, no era el mismo camino que había tomado a a Solferino unos cuarenta años atrás, a bordo de la carreta, bajo el mismo cielo de otoño. Pero la carreta no existía para los emigrantes, las mujeres y los niños, amontonados en los vehículos del ejército, los hombres a pie, cortando camino a ojo a través de la llanura pantanosa a los matorrales espinosos bajo la mirada hostil de los grupos ocasionales de árabes, siempre a distancia, acompañados casi continuamente por los aullidos de las jaurías de perros cabileños, hasta llegar al final del día al mismo país al que había llegado su padre cuarenta años antes, chato, rodeado de montañas lejanas, sin una casa, sin un palmo de tierra cultivada con un puñado apenas de tiendas militares del color del polvo, un espacio desnudo y desierto sin más, lo que era para ellos el confín del mundo entre el cielo desierto y la tierra peligrosa, y por la noche las mujeres lloraban de fatiga, de miedo y desengaño. La misma llegada de la noche a un lugar miserable y hostil, los mismos hombres y después, después... Oh, Jax. De lo que pasó con su padre nadie sabía, pero para los otros hubo que espabilarse frente a los soldados que se reían e instalarse en las tiendas. Las casas vendrían más tarde, las construirían y después distribuirían las tierras. El trabajo, el trabajo sacrosanto lo salvaría todo. Trabajo no hubo enseguida, había dicho Vellard. La lluvia, la lluvia argelina enorme, brutal, inagotable, cayó sobre ocho días y el río Seibus se desbordó. Las ciénagas llegaban al borde de las tiendas y no podían salir. Hermanos enemigos en la sucia promiscuidad de las enormes tiendas que resonaban bajo el chaparrón interminablemente y para huir del hedor, cortaron unas cañas huecas que les permitían orinar fuera sin salir. Y en cuanto la lluvia terminó, a trabajar, en efecto, bajo la dirección del carpintero para levantar unos barracones ligeros. Ah, pobres gentes, decía Bellar, riendo. Terminaron sus cuchitriles en primavera y después le llegó el turno al cólera. Si he de creer al viejo, el abuelo carpintero perdió a su mujer y a su hija, que tenían toda la razón cuando dudaban del viaje. -Pues sí -decía el médico andando de una punta a la otra, siempre erguido y orgulloso con sus polainas, incapaz de estarse sentado. Se morían unos diez cada día. El calor había llegado prematuramente, la gente se asaba en los barrancos, y en cuanto a la higiene, en fin, que se morían unos diez por día. Sus colegas militares eran impotentes. Curiosos colegas, además. Habían agotado todos los remedios, entonces tuvieron una idea. Había que bailar para calentarse la sangre y todas las noches después del trabajo los colonos bailaban entre los entierros al son del violín. No estuvo tan mal pensado, en efecto. Con el calor las pobres gentes transpiraban a chorros y la epidemia se detuvo. Fue una idea que merece reflexión, sí. Había sido una buena idea. En la noche caliente y húmeda entre barrancones donde dormían los enfermos, el rascatripa sentado en un cajón con una linterna al lado, alrededor de la cual zumbaban los mosquitos y los insectos, los conquistadores. Ellas, de vestido largo y ellos con traje de paño, bailaban, transpiraban gravemente en torno a un gran juego de malezas, mientras en los cuatro rincones del campamento la guardia velaba por los sitiados para defenderlos de los leones de negras crines, los ladrones de ganado, las bandas árabes, y a veces también las raíces de otras colonias francesas necesitadas de distracción o de provisiones. Por fin, más tarde, les dieron tierras, unas parcelas dispersas lejos de la aldea de barracas. Después se construyeron murallas de adobe alrededor de la aldea, pero dos tercios de los emigrantes habían muerto. Allí como en toda Argelia, sin haber tocado el pico y el arado, en los campos, los otros seguían siendo parisienses que trabajaban con chistera, el fusil al hombro, la pipa entre los dientes y sólo la pipa con tapadera estaba autorizada. Jamás los cigarrillos debido a los incendios. La quinina en el bolsillo, quinina que se vendía en los cafés de Bonn en la cantina de Mondovi como un producto de consumo corriente, a su salud, acompañado de sus mujeres vestidas de seda pero siempre el fusil y los soldados alrededor. Y aún para lavar la ropa en el sebús necesitaban una escolta, aquellas que antes en el lavandero de la ruda Chiefs trabajaban como en un salón apacible y la aldea misma era frecuentemente atacada de noche, como en el 51, durante una de las insurrecciones en que cientos de jinetes con albornoz caracoleando alrededor de las murallas, terminaron por escapar al ver los bultos de chimenea que brandían los sitiados, simulando cañones, edificando y trabajando en un país enemigo que rechazaba la ocupación y se vengaba en todo lo que encontraba. ¿Y por qué? Pensaba Jax en su madre ahora mientras el avión subía y bajaba. Al evocar el carro espantado en el camino de Bond, donde los colonos habían dejado una mujer embarazada para ir en busca de ayuda, y a la vuelta la encontraron con el vientre abierto y los senos cortados. -Era la guerra decía Villar. -Seamos justos añadía el viejo médico. -Los habían encerrado en grutas con todas las amas, sí, sí. Y ellos habían cortado los cojones a los primeros berberiscos que a su vez, y así uno se remonta al primer criminal, ¿sabe? Se llama Caín. Y desde entonces viene la guerra. Los hombres son atroces especialmente bajo un sol feroz. Y después del almuerzo cruzaron el pueblo semejante a otros cientos de pueblos en toda la superficie del país. Unos cientos de casitas de estilo burgués de fines del siglo XIX, distribuidas en varias calles cortadas en ángulo recto, con grandes edificios como la cooperativa, la caja agrícola y la sala de fiestas, y todo ello convergiendo en el kiosco de música de estructura metálica que parecía o un tío vivo o una gran entrada de metro y durante años el orfeo municipal o la fanfarria militar habían ofrecido conciertos los días de fiesta, mientras las parejas endomingadas daban vueltas alrededor, en el calor y el polvo, descascarando cacahuetes. También hoy era domingo, pero los servicios psicológicos del ejército habían instalado altavoces en el kiosco. La multitud era, en su mayoría, árabe pero no daba vueltas alrededor de la plaza estaba inmóvil y escuchaba la música árabe que alternaba con los discursos y los franceses perdidos en la multitud se parecían todos tenían el mismo aire sombrío y volcado hacia el futuro como los que antaño habían llegado al labrador o los que habían aterrizado en otros lugares en las mismas condiciones con los mismos sufrimientos Huyendo de la miseria o de la persecución, para encontrar el dolor y la piedra. Como los españoles de Mahón, de los que descendía la madre de Jacques, o aquellos alsacianos que en el 71 rechazaron el dominio alemán y optaron por Francia y recibieron las tierras de los insurrectos del 71, muertos o prisioneros refractarios que ocupaban el lugar todavía caliente de los rebeldes, perseguidos, perseguidores que habían engendrado a su padre, y cuarenta años más tarde llegaba a esos lugares con el mismo aire sombrío, enteramente vuelto hacia el futuro, como los que no aman su pasado y reniegan de él, emigrante también como todos los que vivían y habrían vivido en aquellas tierras, sin dejar huellas. Salvo en las lápidas gastadas y verdosas de los pequeños cementerios. Semejantes al que tras la partida de Fechar, Jax había visitado con el viejo médico. De un lado, las construcciones nuevas y feas de la última moda funeraria, esa con abalorios abastecida en los mercadillos del rastro, en que ha sido a parar de hoy el culto de los muertos. Del otro, entre los viejos cipreses en los senderos cubiertos de agujas de pino y piñas de ciprés, o bien cerca de los muros húmedos, al pie de los cuales crecían las oxalicias con sus flores amarillas, unas viejas losas que se confundían casi con la tierra y eran casi ilegibles. Multitudes enteras habían llegado allí durante más de un siglo. Habían labrado la tierra, abiertos surcos cada vez más profundos en ciertos lugares, en otros cada vez más irregulares, hasta que una tierra ligera los recubría y la región volvía a vegetación salvaje y procreaban y desaparecían. Y así sus hijos, y los hijos y los nietos de aquellos se encontraron en esa tierra como se encontraba él, sin pasado. Sin moral, sin lección, sin religión, pero contento de estar y de estar en la luz angustiados frente a la noche y la muerte, todas aquellas generaciones, todos aquellos hombres venidos de tantos países diferentes bajo ese cielo admirable donde subía ya el anuncio del crepúsculo, habían desaparecido sin dejar huellas, encerrados en sí mismos. Un inmenso olvido se extendía sobre ellos, y en verdad eso era lo que dispensaba esa tierra. Eso que bajaba del cielo junto con la noche sobre los tres hombres que regresaban a la aldea con el alma congojada por la cercanía de la oscuridad, llenos de esa angustia que se apodera de todos los hombres de África cuando la noche cae rápida sobre el mar, las montañas atormentadas y las altas mesetas la misma angustia sagrada que los flancos de Delfos, donde la noche produce el mismo efecto y hace surgir templos y altares. Sin embargo, en la tierra de África los templos son destruidos y no queda más que ese peso insoportable y dulce en el corazón. Sí, que muertos estaban, como seguían muriendo silenciosos y apartados de todo, como muriera su padre en una incomprensible tragedia lejos de su patria carnal, después de una vida enteramente involuntaria, desde el orfanato hasta el hospital pasando por el casamiento inevitable, una vida que se había construido a su alrededor a pesar suyo, hasta que la guerra lo mató y lo enterró, en adelante y para siempre desconocido para su familia y para su hijo devuelto él también al vasto olvido que era la patria definitiva de los hombres de su raza, el lugar final de una vida que había empezado sin raíces y tantos informes en las bibliotecas de la época sobre la manera de emplear en la colonización de ese país a los niños abandonados. Sí, aquí todos eran niños abandonados y perdidos que edificaban ciudades fugaces para morir definitivamente en sí mismos y en los demás. Como si la historia de los hombres, esa historia que había avanzado constantemente en una de sus tierras más viejas dejando en ella tan pocas huellas, se evaporase bajo el sol incesante junto con el recuerdo de los que la habían hecho. Limitada a crisis de violencia y asesinatos. Llamaradas de odio, torrentes de sangre que rápidamente crecían, rápidamente se secaban como los hues del país. Ahora la noche subía del suelo mismo y empezaba a negarlo todo. Muertos y vivos, bajo el maravilloso cielo siempre presente, no. Nunca conocería su padre que seguiría durmiendo allá, el rostro perdido para siempre en la ceniza. Había un misterio en ese hombre, un misterio que él siempre había querido penetrar, pero al fin, el único misterio era el de la pobreza, que hace de los hombres seres sin nombre y sin pasado, que los devuelve al inmenso tropel de los muertos anónimos que han construido el mundo desapareciendo para siempre porque eso era lo que su padre tenía en común con los hombres del labrador los maoneses del sahel los salsacianos de las altas mesetas con esa isla inmensa entre la arena y el mar que ahora empezaba a cubrir un enorme silencio es decir el anonimato a nivel de la sangre del coraje del trabajo del instinto a la vez cruel y compasivo. Y él, que había querido escapar del país sin nombre, de la multitud y de una familia sin nombre, pero en quien alguien obstinadamente reclamaba sin cesar la oscuridad y el anonimato, formaba parte también de la tribu, Marchaba ciegamente en la noche junto al viejo médico que respiraba a su derecha, escuchando la música que llegaba a oleadas de la plaza, viendo otra vez el semblante duro e impenetrable de los árabes alrededor de los kioscos, la risa y la cara voluntariosa de fechar. Volvía a ver también con una dulzura y una pena que le encogía en el corazón el rostro agónico de su madre cuando la explosión, caminando en la noche de los años por la tierra del olvido, en el que cada uno era el primer hombre, donde él mismo había tenido que criarse solo sin padre. Sin haber conocido nunca esos momentos en que el padre llama al hijo, cuando éste ha llegado a la edad de escuchar para confiarle el secreto de la familia o una antigua pena, o la experiencia de su vida, esos momentos en que incluso el ridículo y odioso Polonio se agranda de pronto al hablar de la Ertes y él llegó a los dieciséis años después a los veinte, y nadie le habló y hubo de aprender solo crecer solo en fuerza, en potencia encontrar solo su moral y su verdad, nacer por fin como hombre, para después nacer otra vez en un nacimiento más duro, el que consiste en nacer para los otros, para las mujeres como todos los hombres de ese país donde uno por uno tratan de aprender y vivir sin raíces y sin fe, y donde todos juntos hoy, arriesgando el anonimato definitivo y la pérdida de las únicas huellas sagradas de su paso por esa tierra, las lápidas ilegibles que la noche cubría ya en el cementerio, debían enseñar a los otros a nacer. Al inmenso tropel de los conquistadores ya eliminados que los habían precedido en aquella tierra y cuya fraternidad de raza y de destino habían de reconocer ahora. El avión bajaba hacia Argel. Jack pensaba en el pequeño cementerio de St. brieuc donde las tumbas de los soldados estaban mejor conservadas que las de Montovi. El Mediterráneo separaba en mí dos universos, el de los espacios mesurados, donde se conservaban los recuerdos y los nombres, y el de los vastos espacios donde el viento de arena borraba las huellas de los hombres. Habían tratado de escapar al anonimato, a la vida pobre, ignorante, obstinada, incapaz de vivir al nivel de esa paciencia ciega sin frases. Sin otro proyecto que lo inmediato. Habían dado por el mundo edificando, creando, quemando otros seres. Sus días habían estado llenos hasta rebosar, y sin embargo, ahora sabía en el fondo de su alma que San Bruc y lo que representaba nunca había sido nada para él. Y pensaba en las tumbas desgastadas y verdosas que acababa de abandonar aceptando con una especie de extraña alegría que la muerte lo devolviera a su verdadera patria y cubriese a su vez con su vasto olvido el recuerdo del hombre monstruoso y trivial que había crecido y se había formado sin ayuda y sin auxilio en la pobreza en una orilla feliz y bajo la luz de las primeras mañanas del mundo para abordar después solo sin memoria y sin fe, el mundo de los hombres de su tiempo y su espantosa y exaltante historia.